Bienvenidos al nuevo directo de Pike's Peak en ASMR. Probando. Y ¡plas! ¡Cambio de escena! A ver, ¿cómo os habéis quedado? Sin transición y sin nada, a pelo. Y ahora tengo la webcam ahí. ¿Qué os parece? ¡Wow! 17 ya, ¿qué nivel? Me estáis viendo, ¿no? A ver, el directo debería estar viéndose, no se me ve todavía. Tal vez con un poco de delay. Sí, os está llegando ahora lo de la ASMR. Vale, perfecto, qué sorpresitos vais a llevar. A ver. Venga, joder, pues tiene delay esto, ¿eh? Me está llegando, o sea, me están llegando vuestros comentarios de hace un minuto. Sí, ahí estoy. Joder, esto tiene un minuto de delay. Bueno, pues nada, pues voy a ir haciendo. Mira, os meto la pausa otra vez, ahora os la coméis. ¡Plas! Y ahora os digo, ¡plas! ¡Offline! Y ahora os digo, ¡pausa otra vez! Y luego online, y luego escena, y luego online, y luego pausa. Maldito Mauricio, que me ha hecho estas cosas. Y joder, la verdad que le han quedado súper guays. Voy a anunciar en Instagram el directo. Y ahora... ¡Joder, Brian! ¡Me has vuelto a dar un pavo! ¿Pero qué eres rico, nene? Bastante labor comunitaria haces como para tener que donarme, Brian. Pero gracias por estrenarlo, mira. Si algo valoro más que las poles son las poles de... las poles de donaciones, madre mía. A ver, voy a subir la story. Aquí, YouTube. Aquí está mi directo. Nice. Sí, y ahora copio el enlace... Esto tendría que haberlo hecho estando en pausa. Tendría que haberme callado para no teneros ahí muertos del asco de fondo. Pero bueno. Enlazamos. Ya está. Y pegamos. Directos al directo. Nice. Desliza arriba para verlo. Perdonad, ¿eh? Termino esto como siempre y nos ponemos ahí al lío. Vale, subir a mi historia. Ya está. Perfecto. Pues ahí lo dejo. Uy, el primer eructazo. Y volvemos a escena. Uy. Bueno, ese, os guste o no, me da igual. Ese es vuestro nuevo ángulo de cámara, ¿vale? Bueno, es más bien mi nuevo ángulo de cámara. Me sigue estorbando un poco el micro y tal, pero oye, es lo que hay. Es que he montado otro monitor más, es la hostia. O sea, es que tengo el super ultra guay y luego tengo otro más ahí. O sea, estoy absolutamente rodeado por pantallas. Me voy a poner moreno. Y bueno, es mucho más cómodo porque así no tengo que poner el portátil. Simplemente tengo ahí el monitor y ya está. Ya la puedo ir liando petarda. ¿No estás apuntado a la pretemporada de Zensac, no? Sí. Precisamente por eso quiero probar Pike's Peak en directo. ¿Vas a correr Zensac? Sí. Precisamente por eso quiero probar Pike's Peak en directo. ¿Mete un turismo carretera a Pike's Peak? ¡Hombre! ¡Puedo! ¿Has visto la salvada de Ford donde se accidentó Tanak? No. No la he visto. Tío, estoy en Monte Carlo llegando al Col de Turín y hay mala cobertura. Tío, muy chungo. Tiene que estar siendo el rally para que prefieras ver un directo mío a ver el puto rally, tío. Me lo voy a perder. Piérdetelo. No te preocupes, tío. Ya habrá más. Y si no, puedes ver este más tarde. ¿Cómo rompen con el turismo carretera, Dios mío? Yo también lo entiendo. Es que para algo lo he comprado ya. Lo he comprado gracias a vuestras donaciones. Buenas, Billy. Buenas, Cristian. Tío, no te cambies esa imagen nunca porque te reconozco ya por la imagen. Billy controladora, ¿eh? Sí. Si fuesen mujeres, madre mía. Estaría aquí living the dream. ¿Has perdido el Richard Van Rally? Sí. Vamos, directo del Tito Billy. ¡Vamos! ¡Pálvora! ¿Se ha petado? No me digas eso. ¿Se cayó? ¿Por qué? No puede ser. Si según esto estoy en directo. A ver. Billy Control. No, no se ha petado. Me estáis vacilando, cabrones. Pero... ¿Se cayó? ¿Por qué? Pero si yo lo veo todo perfecto. Madre mía, ya me estoy rayando. No jodas. O sea, ya no me estáis viendo en directo. Voy a escribiros por el chat a ver si funciona. Ah, perfecto, desgraciados. Ah, vale. Vale, si se repite, avisad. Si se repite, avisad, chicos. Me pasó el street legal con el Golf marronero. No me extraña, si es que cualquier chote lo... cualquier chote. Cualquier coche te puedes chetar y pasarte el juego entero.
Me tengo que bajar el Forza también. Dios, me molaría hacer un directo de Forza ahora y darme unas vueltas por ahí. Por cierto, sí, he puesto directo de Pikes Peak. Pero puede ser que esto degenere en directo de Fortnite. Vale, chicos, así que con calma. Me va con delay. A mí también. El mío está parado también. ¿Podéis actualizar? Que está yendo bien, Billy, don't worry. Bueno, pero joder. No eres tú, Billy, son tus subs con internet latino. Serás cabrón. Pues, oye, pues los del internet latino son los que más dinero latino me están donando, ¿eh? De momento. Era hora, Billy, joder. ¡Coño! ¿Michu? Salí y entrar que se ve bien. Unos que van a correr Zenzac, son los de Toquero Motorsport, ¿no? Pues ahí nos veremos. Show. Oye, ¿por qué censura los tacos? No me importa que haya tacos. En fin, de lío. Minimizo esto y en el Content Manager debería tener ya. Debería tener ya Pikes Peak. Directo a Fortnite, no, respeto de tantito. ¡Ya me has donado! ¡Ya no tengo miedo! ¡Ay, mierda! ¡Ay! Me dejó la sorpresa, mierda. Esto no teníais que verlo, pero mirad lo que tengo para un vídeo futuro. Dios, va a molar un huevo. Venga, así os creo un poco de hype. Fórmula 1 del año 2021, tíos. Mirad esto. Mirad esto. ¡Qué maravilla! Quitando la chancla. Bueno, ¿qué cargas? Mirad. El del 2021, tíos. He pagado para tenerlo una vez más, gracias a vuestras donaciones. ¡Qué maravilla! Lo he estado probando ya, ¿eh? He sido así de malo. No, o sea, lo he tenido que probar. No, me moría de ganas. Por fin tengo este mod. Gracias a vosotros. Llevaba mucho tiempo queriendo probarlo y, vale, una vez más, gracias a vosotros. Gracias a quien si no. Billy más Fortnite, subida de subs. Ya. Si le das la vuelta al streaming, tal vez. ¿Me pasas droga? Dóname. Eres un muy grande canal pequeño. Mejor para todos, nene. Sí. Sé lo que es eso de. A ver, dentro de las más pequeñas es la más grande. Fórmula 21, LOL. Sí, nene, así es. Pero bueno, también me bajé. Mira, tengo aquí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sack Speed, no. VRC tampoco. Venga, que esto os va a molar. ¿Esto era? Sí, esto era. ¡Mira lo que tengo! Ahí va. ¿Qué? ¿Qué pasa, eh? Ya puedo escuchar a todos los argentinos chillar. ¿Qué os parece? Os estoy preparando vídeo. Lo que pasa es que, claro, como ahora no os mola el Nürburgringo, no puedo subirlo. Tendré que dejarlo sin subir. Es lo que hay, chicos. Bueno, se estaba viendo los 24 horas de Daytona, pero fueron hace unos días, ¿no? ¿Qué basura es eso? Es mejor el de 2004. Ya empezamos con la nostalgia tan temprano. Hostia, se me ha apagado el audio. ¿Por qué? A ver. No me he quedado sin batería, no debería. Ya está. Era por no escuchar ningún sonido. El alerón trasero del Fórmula 1 podría estar en un museo de arte moderno. Sí, la verdad que es bastante barroco. No me gusta nada el alerón trasero. Pero quiero decir, es. Joder, mola. Es como cuando tuvimos el cambio de 2008 a 2009, pero bien. Porque el cambio de 2008 a 2009 acojonó. Dijimos todos, ¿qué mierda es esta? ¿De qué va? Y ya no hablo ni de los motores, pero con la forma de los coches que parecían furgoneta, ¡buah! Los Super TC 2000. Eso es, chicos. Por fin lo tengo. El 2004 estaba chetadísimo tanto en Assetto como en la vida real. Ya, pero en Assetto se pasaron 3.000 pueblos. Billy, ¿juegas BMW Drive? Un montón. De hecho, el otro día en el streaming de Twitch, creo que fue, alguien me dijo de hacer directo estrellando coches de subs. Y creo que voy a hacer una serie de eso. Os voy a pedir los coches que tengáis. Si tenéis. Os voy a pedir un mod de vuestro coche. Me enviáis una foto de vuestro coche, la subo tal, me pasáis el mod, me lo bajo y lo estrello en BMW Drive. Mira, un World Touring Car Champions. World Touring Car argentino. Busca si puedes las pinturas originales de los Super TC 2000. Habrá que echar un vistazo. Bueno, vamos a ver de qué va ese Pikes Peak. ¿O queréis estar aquí hablando un rato? Tío, quiero ver tu directo, pero estoy en un pub que tiene la música alta. A lo mejor les digo que bajen la música. Diles que pongan el directo. De verdad, nenes. Tampoco puedo estar mucho rato. Es el cumple de una amiga hoy y me ha invitado. Pero bueno, van a ir ahí precisamente de pubs y tal. Y ya sabéis que yo no soy nada fiestero ni mierdas de esas. Ni mierdas de esas, así que no sé. No sé, iré supongo que al after party. No sé más o menos a qué hora. Creo que empezaban a las 12, así que. Ahora le hacéis un raideo a mi amiga. Mirad qué guapa es. Es guapísima, Alba. Además, siempre le tocó mucho los cojones que la ganasen seguidores en Instagram. Así que mira, la voy a buscar y le hacemos un raideo. Joder, es que no es que seas guapa, Alba, es que estás muy buena. Es que te lo he dicho mil veces, pero que no estás viendo este directo porque es de frikis, pero. O sea, a mí me parece espectacular. Coño, y justo ahora he iniciado un vídeo en directo. En fin, mirad.
Mira qué mona. Me ha invitado a su cumple. Qué maravilla. Ahora la seguís todos a Alba Canedo y le felicitáis su cumpleaños. Le decís feliz cumpleaños de parte de Billy. Feliz cumpleaños de parte de Billy. En fin, espero que os haya visto bien. Pero nada de nada de tirarle fichas ni cosas de esas, que os paneo permanentemente el canal. Yo os lo voy adelantando, ¿eh? Nada de puteo, que es su cumple. Adiós. Adiós, Jaime. Cuídate. Luego te ves el directo. Ahí, he enseñado la foto, pero no se ve el nombre. Es Alba Canedo, sin más, ¿no? Juraría. Mira, podría ser su regalo de cumple. Le subimos ahí unos cuantos seguidores. Alba Canedo, sí, literal. De regalo tu polla, así es. No creo. ¿Con qué equipo corres? ¿Dónde? Voy chocando mi pello partner. Sí, si me pasas el mod. Pajero. Dale, espera, que te permito el mensaje que te lo... Hay que decirle de parte de Billy que si sale con él, hacedlo. Sí, decirle, ¿quieres salir con Billy? ¿Quieres salir con Billy? Todos ahí, raideo, raideo, raideo. Que se quede todo rayada. Decidle si queréis, Billy es más guapo que Marcos. Decidle eso. Es el cumple de una amiga. ¿Qué regalo le vas a hacer, pillín? Me voy a meter en la tarta y voy a salir desnudo. Vale, pues eso, Pike's Peak. Pike's Peak. ¡Ay! Podría intentar coger el peyo de Loeb. Vamos a intentarlo, espérate. No, es lo que me quedaba por hacer antes. Iba a abrir el directo. Estaba pensando, joder, se te está olvidando algo. Assetto Corsa, peyo 208 T16. A ver. Está por aquí, ¿no? Sí. Correcto. Rallycross. Ah, no, pero no quiero el de Rallycross, el Pike's Peak. T16, Pike's Peak. Eso es. Vamos a ver. ¿Me lo puedo bajar entonces? Double add. Eso es. Ya lo tengo. Pero... Ay, pero ¿qué livery es este? Es el antiguo. Bueno, en fin. Vale. Ya lo tengo descargado. ¿Cuánto ocupa? ¿Qué es esto? ¿Livery? Ah, no. Es que me he bajado el skin. ¡Tú! ¡Shesu, tío! ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Ay! ¿Me vais a donar solo por asustarme? ¿Me habéis donado? ¿Me habéis seguido? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me habéis...? 10 pavos, Michu, pero... ¡Tronco! ¿Pero por qué? Espero que te haga grande, tío, y que folles mucho este año. Con esos 10 euros lo vamos a intentar. No te puedo prometer si hacerme grande o follar, pero... En este pueblo todo se puede. Muchas gracias, Michu. Quédate por aquí, anda. Bueno, haz lo que quieras, tío. Ay, mierda, lo de Kevin Tapa, que ha sido Michu el que ha donado. Lo voy a cambiar. Espera, me voy al Streamlabs. Y esto de aquí... ¿Esto qué es? Lo de Kevin. Fuera. No quiero. ¿Cómo osas? ¿Cómo osas tú? Quitar. Remove. Ya está. Streamboss, hasta luego. No te jodes. Me ha quitado mi Michu donándome 10 napos. Qué maravilla. En dorado y todo. Es la donación más grande que me han hecho. Muchas gracias, Michu. Lo consideraré parte de los honorarios por haberte entrenado en su día en Gran Turismo. Te pasaré setups. A ver, que consiga el mod. Carlist, Carlist. ¿Dónde está? Aquí. Este es. Ahí con un vinilo de Monster. ¡Qué horterada! A ver, descargar, Garrett. Además, no podéis verlo porque como tengo el otro monitor, me puedo buscar la vida. Ya está, descargando, 78 megas. ¡Perfecto! A ver, ¿qué os comentáis por aquí entonces? Daré con el coche que vayas a correr en Cesac. Es que no han subido todavía los mods de los coches y no los tengo, así que no puedo. Pero voy a correr con el Abarth, creo. Una zapatilla asquerosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Pike's Peak, Pike's Peak. La subida a España. ¡Arriba! ¡Vamos, Alejandro, puto amo! Mira, te corean y todo por haberme donado eso. ¡El puto Michu! Tienes que cambiar el sonido de las donaciones por orgasmos. O por pedos. Estaría muy guay. Buenas, Billy. Soy el del gorro. Ando con el puesto. ¿Y el tuyo? Eso es. Cada uno aporta como puede. Nice. Vamos, cuanto menos se me vea el pelo, mejor. ¿Cuándo se llevan el equipo? No se sabe. Ya habrá novedades sobre eso. Probablemente buenas. ¿Qué coche llevas en la subida? El Abarth 124. El Instagram de la amiga de Billy. Por favor, ¿lo han puesto? Alba Canedo. Lo tienes por ahí arriba. ¡Más arriba que España! Alright. Ya tengo el mod. Voy a instalarlo. Me parece una locura intentar aprenderme Pike's Peak con este coche para empezar. Pero bueno. Steam Library, Steam Apps, Common, Assetto Corsa, Content, Cars. ¡Joder, hermano! ¡Qué susto! Otra vez. ¿Pero qué está sonando? Si no estoy... ¿Por qué suena como a suscripción si no estoy en Twitch? Ay, en fin. Bueno, yo ya estoy. Yo ya. Tengo que cerrar el Content Manager y volver a abrirlo y ya estaremos listos para probarlo todo.
El de la idea de estar dando coches en SUV fui yo, el único inigualable G1 CSGO. Es verdad, este pavo se metió ayer casi 4 horas de directo en Twitch de mí callado. Menudo Kraken. ¿Con qué coche vas a hacer la subida? Que sea un R5 o algún coche de rally moderno. Primero voy a probar el Peugeot, el Peyote. Vamos a probar el Peyote, chicos. Aquí está. Uf, qué vinilado, ¿no? ¿No hay alguno? Esto sí. ¡Oh! Me encanta. Y el de Rockstar, madre, vinilado de Rockstar. Me encantaba. Cuando todo el mundo, cuando estaba la moda de los vinilados de Monster y tal en los coches, había una bebida paralela que era Rockstar. Y me encantaban los vinilados de estos tíos. Eran todos preciosos. Preciosos. Pero es que el de Testing me gusta mucho más. Sé que vosotros me pediríais este, pero es que este está muy guapo. 198 caballos. ¿Es diésel o qué? Pero, ¿qué mierda es esta? ¿Cómo que ciento no? Bueno, vamos a probarlo que no. Esto no tiene 198 caballos, ya os lo voy adelantando. ¿Queréis que lo estrenemos primero en Pikes Peak o en Nürburgring? Billy, reacciona al vídeo que te dice. Es que ya lo he hecho un vídeo, al final. He hecho un vídeo reaccionando, no te preocupes. ¿Por qué ha vuelto a sonar esto? Es que no lo entiendo. No, ¿por qué está sonando como si me estuviesen donando? ¿Qué está pasando? Top chat, live chat. ¿Qué es esto? ¿Qué? Ya, no estar en directo en Twitch, ¿no? A ver, Twitch. ¿Qué está pasando? No estoy en directo en Twitch, ¿no? No. Vale, digo, a lo mejor de alguna manera chunga lo he dejado en. ¿Ves? Pone just subscribe, pero, ¿pero cómo os suscribís? ¿De qué estáis hablando? No podéis suscribiros, estoy en YouTube, os podéis suscribir a Twitch, pero no. Madre mía, estoy más perdido que una guarrería en un convento. Mejor cámbialo por eructos, sí, por mis eructos, es verdad. Vaya hostión de Pepe López por querer levantar tus récords. ¡Ya hostiao! Ya me dijeron ahí en el directo que había tenido problemas, pero no que hubiese siniestrado. El sonido de la acción tiene que ser el de pólvora. Vale, el de suscripción un eructo y el de donación pólvora. ¿Has visto el accidente de Otanak? Sí, me quedé flipado. Vamos, me he desuscrito y he vuelto a suscribir solo para que te asustes. ¡Ay! Pero seréis cabrones, voy a. Ya está, me bajo el volumen. Payasos, que sois unos graciosos. Me vais a producir un paro cardíaco en directo. Bueno, así subiré en followers. Nürburgring, Pikes Peak, Vale, ya está, ya está. Pikes Peak, ya está, ya está, ya está. No pasa nada. ¿Ves? Ya no me asusta. Jokes on you. Vale, ¿dónde estaba? ¿En Estados Unidos? Uy, uy, uy. Aquí hay problemas, ¿no? Tiene pinta de que hay problemas. Por cierto. ¿Habéis escuchado la nueva canción de Grey Days? Es que creo que si pongo música en el directo, me tiran el directo, ¿no? O luego lo censuran o algo. Pero bueno, mira, esto. Grey Days. ¿Os gusta Linkin Park? El cantante Chester Bennington empezó en este grupo, en Grey Days. Y se juntaron hace poco tiempo, antes de que Chester Bennington falleciese, para regrabar varias canciones. Y lanzaron esta hace poco y. ¡Wow! O sea, ¡wow! Tenéis. ¡Wow! ¡Wow! O sea, ¡oh! ¿Sabes? Tenéis que escucharla. What's in the Ahí ponéosla de fondo para el streaming. Yo lo haría, de verdad. Es más, es que tengo un mazo de ganas de escucharla. Estaba a punto de no abrir directo para quedarme escuchándola ahí en mi cama llorando ahí. ¡Ah! Pero, bueno, en fin. En YouTube también hay suscripciones. Pero te puedes suscribir a mi canal, pero no suscribirte de pago. Creo que no es lo mismo. Acabo de descubrir que puedo hacerlo sonar todo el directo. Claro, te quitas la suscripción y te vuelves a suscribir. Así parece que tengas 1.000 subs. Desgraciado, ¿no? Que me hace ilusión cuando la gente se suscribe. Cambia el sonido por el que haces con tu boca. Donación. Sí, te lo tiran. Vale, te lo tiran por más de 10 segundos. Vale. Publicación a raidear. No, 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 no. Publicación a... ¿Qué habéis hecho? Publicación a raidear que no salga desnuda. Ah, vale, bien, bien. Raidea de esa publicación. Me parece genial. Meteos a esa publicación y comenta todo lo que he dicho. Nada de groserías. Nada de guarrerías. Os baneo permanentemente. Es mi amiga. Es su cumple. Vamos a felicitárselo, a falocitárselo en condiciones. Por favor, todos por una Alba Canedo contenta. Soy de Tecnazo y esas cosas. Bueno, ya te recomendaré otras. Pon música sin copy de fondo. No. En fin, vamos a Pikes Peak. Entonces esto estaba bien. ¿O cómo? ¿Qué es esto? No entiendo nada. Bueno, yo abro este y a ver qué pasa. Ay. Publicaciones raidear. 74 personas mirando. No es ni de lejos el récord, tío. El récord está en 103, creo, por ahí, algo más de 100. ¿Alguien se ha vuelto a desuscribir y suscribir? El siguiente que lo haga le baneo también. A ver cómo se suscribe después de eso. Este es el coche más espectacular que he visto en persona, tíos. Ahí se me queda el agua en el bigotito. Esto de la pubertad.
Cuando pega tarde es bastante extraño. Ah. Vale, estamos ready, ¿no? ¿Tenemos audio? Bueno, habrá que subir la velocidad punta, ¿no? 246 de punta. Hostia, qué mierda. ¿Tenemos audio? Está muy bajo, ¿no? Está muy bajo, yo creo. Está muy bajo. A ver. Sound settings. No, no, no. Me estoy rayando. Yo creo que está muy bajo. Ah, está el 5, sí. Yo creo que así está bien de sonido. A ver, confirmadme. A ver, tendríais que poder escucharme sin problemas en estas condiciones. Y a ver qué tal se ve el directo, porque como no se vea bien, me paso a Twitch, ¿eh? Que el otro día iba super lag. A ver qué tal se ve. ¿Y qué tal se oye? Vale. Vale. Y vale, perfecto. Yo creo que así estará bien. Pero que no sea de pago a poder ser. Mira, parece que el directo va mejor que el otro día. Tiene buena pinta. 102 personas, así es. Sí, ese fue el récord. No tiene pinta de que lo vayamos a batir hoy. Llevamos 20 minutos y somos 77, pero bueno. Página de porno favorita. Tu Instagram. Suena motor diésel. ¿Cuándo viste este coche en persona? Cuando fui al mundial del Dirt 4. Por cierto, ¿qué os parece el nuevo overlay? Es mucho más limpio, os tendría que gustar, ¿no? Simplemente tenéis ahí las redes sociales arriba para que le deis a seguir y un marquito más pequeño y más guay para que el anterior, vaya. Chica, felicidad, espero no haberte metido en un problema. Joder, miedo me está dando. Se veis, se escucha bien. Vale, perfecto. Sí, yo iba a hacer el directo en Twitch, pero ¿qué coño? Ya aplazaremos lo de pasarme a Twitch. ¿Dónde están mis guantes? Cago en la marsala, a ver. Ah, ahí están. Debajo de la pantalla. Eso es. Uy, mis pastis. Rojas, verdes y amarillas. Pues vamos a ver de qué va esto. Billy mejor que Marcos. Sí, va a estar todo rayada. Va a estar todo rayada la pobre. Espero que le haga gracia, porque si no, no, no me puedo permitir perder más amigas. Ya no me quedan. A ver. Esto está un poco descentrado. A ver. Me coloco la pantalla, me coloco. Go loco, go loco. Ah, puedo cambiar también la fecha. Bueno, ya creo que esta está bien. Y ya está. Y esto tiene que desplazarse un poco a la derecha. Ya está. Genial, pues estamos listos, chicos. Dejo el velocímetro por aquí. O tenemos velocímetro ahí abajo. No, voy a dejar el velocímetro para saber a cuánto vamos. No tengo puesto el wheeler. Pero bueno, no pasa nada. A ver, velocímetro, lo voy a dejar puesto. Gears, aquí está. Lo voy a dejar aquí mismo. Deberíais poder verlo sin problema. Ah, no, porque está debajo de la webcam. He estado rápido ahí. Pues aquí. Venga, una última tandita de comentarios y voy allá. Sim Racing. Tranquis que es diésel, pero tiene repro. ¿No veis lo negro que está el coche? Yo sí que estoy negro, nene. Me tenéis ya más quemado. Tendría que estar tu GPT en el overlay ese. Ah, sí, lo echáis de menos. No, así está bien, que si no ocupa demasiado. Además, todo lo que sea ver mi cara es perder seguidores, así que no. Voy a hacer una recopilación de tus eructos. Me parece perfecto. Si me tiran en el canal, que sea por algo como Dios manda. Ese tramo no está muy allá y no tienes replay, ¿no? No sé si tendrás replay. Este, además, es el de Simtrax, creo. Así que tampoco debería ser una mierda, ¿no? Tendría que estar bien. Puedo ser mod. Soy activo. Siempre comento y hablé contigo por Insta. Sí, claro. A ver, se te puede añadir fácil, ¿no? Pero, vale, añadir. Esto lo hago, te he hecho mod, pero esto lo hago porque ahora somos pocos y somos unos mierdas aquí en YouTube. Ya ves tú, somos 82 personas, ya ves tú qué cosa. Pero en un futuro, si me tengo que poner más serio con el canal. Dale, dale. Eric, de verdad, vuelve a spamear el chat y te spameo la cara si te hago bla, bla, bla. Mete dura maquinaria. Allá que voy. Venga, dale que me aburro. Hombre, pues vete. Pírate. Si te aburres, vete, hazte una tola. ¿Vale? Vete. Por favor, no quiero gente como tú en este canal. Largo. Te bajas el mod y juegas tú solito. Si no te vale. Si no te diviertes viéndome así, vete, porque el 90% del directo va a ser así. Todo el mundo igual. De verdad, ¿me ponéis? Ah, mira, habéis borrado su mensaje. Va, no pasa. No, dejad que lo digan, joder. Bueno, no, qué coño. Sí, borrad esos mensajes. Me ponen de los nervios. Todo asfalto ya no es lo mismo. ¿Estás inscrito en Club Sim Racing para esta subida? Sí, correcto. No es spam. Me indigna que no hagas mod a tu subnormal de confianza. Vale, venga, pues te hago mod también. Madre mía, va a ser un caos. Es que al final, si todo el mundo es mod, lo que se va a valorar va a ser usuario normal. A mí me gustaría ser mod, pero si no es necesario, me la sudo un poco. Tú te lo mereces, manos rotas. Moderador también. ¡Hala, venga! A ver qué tal va esto. Bueno, de primeras parece que esto zumba demasiado, ¿no?
A ver qué tal va el directo. Uf. No me sé la subida a Pikes Peak, así que Dios decida. Me la llegué a prender. Uy, agarra un huevo esto. Tú, que vamos al corte ya. Pero cómo agarra esto tanto si voy a 240. ¡Oh! Pero cómo agarra esto tanto. Se estrella contra un guardarrail. Deja vu. Ay, ahora agarra menos. Será porque me he cargado la aerodinámica frontal. Y sí, estoy apuntado al evento de Pikes Peak del Censac. Por allí nos veremos, chicos. Categoría C5. ¡Ah! Ah, que son transparentes, como mi autoestima. Vamos. Dios, esto va a ser demasiadísimo. Es que esto me lo llegué a aprender en el Dirt 1, pero no en el Dirt Rally 1. Que todos pensáis que el Dirt comenzó en el Dirt Rally, pero no. Está Dirt 1, Dirt 2, Dirt 3, Dirt Showdown y luego sacaron el Dirt Rally. Aunque en Dirt Rally 1 también estaba Pikes Peak, ahora que lo pienso. Es que más se escucha este coche, ¿no? Uy, no gira nada. El force feedback es una mierda. La verdad que estoy haciendo un poco el ridículo. Vale. ¿Suena por fuera? Vale, no. Ya sé cuál va a ser el problema. Mira, paro. Ya sé cuál va a ser el problema. Va a ser que hay que cambiar los sonidos. Me tengo que ir aquí. ¿Dónde? SFX Switcher. Cambio los efectos. A modeados. Y abro de nuevo. Seguro que así suena mejor. Ya verás. Try again. Y ya está. Ya estamos abriéndolo de nuevo. ¿Ya tengo llave? Sí. 192 caballos. Es verdad, 192 caballos y pasa de 192, ¿eh? Hola, Billy, ¿qué tal? Buenas, buenas, a tu salud. Este coche tiene una burrada aerodinámica. Lo más impresionante, mira, y ahora que estáis viendo el coche, lo más impresionante cuando lo vi en persona es que el techo prácticamente te llega a la altura de la cadera. Pero el alerón te sobrepasa. O sea, es bestial la altura del coche en comparación con la del alerón. Va bien el stream, vale, va bien. El Door Showdown era la gloria. Joder, a mí no me gustó, tío. Ya mismo hay más moderadores que seguidores, literal. que no me vais a asustar. Vas a tener más mods que palieres partidos en un Sara. ¿Qué Skoda tenías, Billy? El Fabia. NJ3. Bueno, se va a quedar cortísimo de velocidad punta. Esto lo bajo a 15. A ver, ahora sí suena. Ahora sí, ya está. Sabía que ese era el problema. Ahora. Nos faltaban sonidos, claro. Ya decía yo que era un sonido muy raro el de este coche. Uf. Bueno, insisto, no me sé la subida, así que voy a tener que ir con bastante calma. Pero vamos a ver a qué nos enfrentamos en el tramo este de Pikes Peak. Porque anda que no han cambiado las cosas. Desde aquí antes me he estrellado, creo. Sí. Ha sido ahí. Oye, pues es bien culero el güey puto este. Joder, qué susto, ni que os hubieseis suscrito. Pero esos palos parecen mis elecciones mañaneras, joder. Vale, pues no se tocan, lo he pillado. ¿En cuánto ha hecho el 0 a 100 este trasto? Si puede saberse, o sea, a ver. Es que lo quiero contar. A ver. 0, 1. En 2 segundos, en menos de 2 segundos. En 1,9, así como un coche de rallycross. Qué burrada. Y ya vamos a la velocidad máxima prácticamente. Y ahí se puede entrar casi a fondo, a 200. Joder, voy a tener que meterlo a Nürburgring en este trasto, chicos. Lo siento, pero me está calentando. ¿Sabéis que tendría que estar entrenando el Mundial de WRC y aquí estoy haciendo el ñapas en el aseto? Cuando caen las revoluciones pierde el sonido, eso no me gusta nada. Ahora, eso sí, coche con asiento central. Eso, la hostia. Ya os he dicho mil veces que me enamora, rollo McLaren F1. Pues aquí tenemos uno. Coche con asiento central, esta vez no. A ver si me van viniendo flashbacks de cuando me sabía esto en... Vale, veo que el streaming se ve bien. ¡Qué bien, qué maravilla! Ah, vale, bien. Eso no es de adamantium. ¿Ves? Hay un lapso ahí de las revoluciones que no tiene sonido el coche. Es un mod de baja calidad, pero bueno. Me imagino que en el Club Sim Racing tendrán un mod de esto de mejor calidad, pero yo no dispongo de él. Así que bastante que tengo el tramo. ¡Oh! Entonces se me escucha bien en comparación con el juego y tal, ¿no? ¿O queréis que suba el volumen, lo baje? Bueno, subir el volumen de mi voz, bajar el volumen del juego o algo. Eso avisándolo. ¡Oh! Curva. Menos mal que tiene buena frenada. Dios. Sí, ya voy recordando un poco esta zona, que había un montón de horquillas y trampas. Sí. Dios, ¿cómo me pude aprender esto de memoria? Llegué a tener el récord del mundo en Dirt Rally 1, en Pikes Peak. Lo que pasa es que eran otros tiempos. Además, en el Dirt Rally 1 tenías... No sé si era en el Dirt 1 o en el Dirt Rally 1, frenada. Sabe Dios que era una trampa. Que tenías la opción de jugar en el tramo asfaltado o en el tramo completamente antiguo. O sea, con su tierra, en la época de Arivatanen y tal.
se puede atajar por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Plas! Bueno, no pasa nada. Era un domingo en la tarde. Madre mía, cómo acelera esto. Y bueno, lo tuvieron que asfaltar por culpa de quejas de activistas que decían que la montaña estaba siendo erosionada por el paso de los coches. Ay, no gira, ahora no gira porque he perdido la aerodinámica. Literalmente los coches estaban erosionando la montaña y cambiando la forma del trazado y de la propia montaña, y tuvieron que asfaltarla para que no se erosionase, que es como vaya mierda de solución, ¿no? Quiero decir, vale, pues si te quejas de que estoy erosionando la montaña, no pasa nada, la asfalto completamente y deja de ser una montaña, pasa a ser una especie de esperpento de... ¿Tiene freno de mano? Sí que tiene freno de mano, a ver. Sí, tiene freno de mano. Mira. O sea que mantener el control de este trasto es complicado. Madre mía, me tengo que aprender todo esto de memoria. En una semana. 240. Frena, 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 frena. No pasa nada, rebotemos. Y el coche intacto, por supuesto. También es de adamantium, como los palitroques esos que había ahí erectos. Oye, esto ya roza el ridículo. No pasa nada, a ver si equilibramos la aerodinámica. Mira, tenemos en los daños la banderita de España ya prácticamente. Claro, vosotros no la veis. Ay. Oh. Joder, es imposible el tramo este, ¿eh? Por lo menos con este coche. ¿Y esto qué? ¿Es una trampa? ¿Ves? ¿Curva ciega? ¿Qué hago? ¿Freno? Ah, vale, y ahora se metía para adentro. Recuerdo esta zona. Bueno, esta curva. Venía una zona de alta velocidad ahora. De acuerdo. ¿Y ahora había curva de derechas? Sí. ¿Y era la horquilla compuesta? Me están viendo flashbacks de pequeño. Aquí se puede ir muy follado y de repente viene una trampa. Sí, esta, va a ser esta. Sí. Uf. Anda que no me faltan kilómetros. Quito al público ahí, 2D. Ahora leo vuestros comentarios, chicos. Dejadme terminar el tramo una vez y ahora me pongo con vosotros ahí de chatín otra vez. Podría también hacerme unas carreras en iRacing si os hace ilusión. El peaje, qué bueno. Buah, me queda un montón todavía. Si todavía estoy por el peaje. ¡Oh! ¿Trampeta? Sí, tramputa. Adentro. Podríamos hacer también una serie rollo Nürburgringo, pero en Pikes Peak. Que no sé si estáis hartos simplemente del formato Nürburgringo o de que solo suba vídeos del Nürburgringo. Que imagino que es lo segundo. Que Nürburgring mola, vaya. Pero como aquí venís mucho también de rallies, es que habría que tener una serie en Semetin de tramo de rally, Pikes Peak de Hill Climb y Nürburgring, pues eso, de circuito. Mira, estamos llegando ya a la zona alta. Como dato curioso, por si no lo sabíais, un paracaidista. Joder, esperemos que no sea el paracaidista ese que la lió en el día del ejército aquí en España. A ver si me va a aterrizar encima del coche. En cualquier caso, ay Dios. Os he dicho mil veces que los motores de combustión interna obtienen la potencia mezclando combustible y aire dentro del cilindro. Entonces, la combustión se produce debido al oxígeno y al propio combustible. O sea, sin oxígeno no va a funcionar, ya os lo adelanto. ¿Qué pasa según subimos de altura en este planeta? Que nos vamos quedando sin oxígeno. ¿Y qué supone eso para los coches? Que al inicio de Pikes Peak tienen una potencia y según van subiendo pierden potencia. Pueden llegar a tener... Bueno, no sé cifras exactas. Toma ya, no pasa nada, estoy de profe. Lo mismo te pierden 100 caballos o más. No lo sé, por ahí, según van subiendo. Un coche eléctrico no tiene este problema. Joder, es que se me echan encima las curvas, tronco. De todas formas, este coche a lo mejor iría mejor así, con menos grados de giro. Voy a comprobarlo. Creo que habría tenido que empezar a usarlo así desde el principio. Madre mía. Joder. Vaya ridículo, ¿eh? Ah, ¿ha reventado el motor? Oscaro Performance. A ver, ¿qué pasa aquí? Era el de rally, también instalación mixta. Eric Zavala, lo siento, Billy. No te preocupes, Eric, no pasa nada. Billy, tú no eres de tirar el freno de mano en horquillas, ¿no? Sí, pero con un coche de subida no. Con coches de rally sí. En los años 90, Pikes Peak tenía un poco de asfalto y un poco de tierra, si no me equivoco. Sí, además no sé si era en el Dirt 1 o en el Dirt Rally 1, que tenías superficie mixta. Podías tener todo tierra, todo asfalto o mezcla de ambos, porque tardaron en asfaltarlo. El Dirt Rally 2.0 no está. No. Ahí es el sitio del mítico vídeo de Evo Gris, ¿no? Sí, exactamente, que caes rodando ahí. Más arriba, está en el chat, tranquilo. Mejor. Nürburgring nunca cansa. ¿Cuántos minutos de subida son Pikes Peak? ¿Qué serán? ¿6 minutos? ¿7 minutos? ¿Has visto el Dakar de Aseto? No, pero he visto que sí que iban a hacer una de estas de Dakar en el Aseto. No sé si era
A Rally Academy, creo. Dos partículas de aire y una de combustible, creo. Dos partículas de aire. No, la mezcla es. Normalmente utilizan mezcla estequiométrica los coches porque es el punto en el que menos contamina. 14,7 partes de aire por cada una de combustible. La curva del vídeo Lego español es después de esas horquillas. Donde Ken Block rozó con cunetas, exactamente. Un vídeo muy guapo, vaya huevos, ¿eh? Que el tío tiene hijos, creo. Soy mod, tengo la llave. Sí, la tienes. ¿Quién me ha hablado? Beh, no lo sé. Billy, si quieres hacer un verdadero roto, consigue un Colin McRae 1 y corre con el Audi Grupo B en el rally de Indonesia con ruedas de nieve. Bendita la época en la que eran juegos, sí, y no simuladores. Hola, Billy. Hola, Jaime Robinson. Se me ha venido a la cabeza Informe Robinson, no sé por qué. ¿Cuándo es la subida de Censa? ¿Me habéis hablado por Steam? Carlos Banco. ¿Qué pasa, Carlos? Bueno, casi. Es que prefiero no abrirlo en directo. No sé, Carlos, no. ¿Estás online haciendo el vídeo? Haciendo vídeo, Carlos. Si estuvieses en el directo lo verías. Además que se estuvo raro porque parecía que el chasis era tubular con la carrocería de Lego hecha fibra de vidrio. Sí, se iba desmenuzando ahí y parecía que estaba hecho con tubos de PVC. Billy, para que te hagas una idea, en Zenseact la categoría C5 probé yo hoy el coche y en la primera prueba me hice un 11.25 muy largo. Madre mía. 11 minutacos de subida. ¿A qué me ha apuntado? En el Sebastián Loeb Rally Evo estaba esto. ¿Oh? Pues mira, ahora llevo el coche de Sebastián Loeb en el Assetto. Oscuro era un equipo de esporas. Oscuro es mi futuro. Este equipo era Oscaro, ya no existe. Era. Bueno, fue de mis primeros equipos serios. 14-1. 14,7 a 1. Le dio me gusta a lo que le puse de Billy Marcos. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Lígatela! Le digo, te he encontrado novio. ¡Feliz cumpleaños! Se besan apasionadamente. No me leíste, pero bienvenido a Zenseact. Espero que disfrutes, Billy. No es mi primera vez en Zenseact, Aitor. Tuve un problema hace unos años a la subida. La bien aparecía, si mal no recuerdo, en 2018, creo que fue. Me apunté al Zenseact, pero tuve muchos problemas y al final no pude participar. ¿Puedo ser mod? No. No, solo meto a mod a gente que conozco de hace mucho o que me han donado y es porque me dan penita y digo, joder, habrá que darles algo a cambio. ¿Cuánto ganaste ya en YouTube? 20 euros. 20 euros, pero son todos de donaciones, no te confundas. ¿Hay tantas ideas para hacer en vídeo? PicePeak, un grupo C, WRC, Rallycross. Sí. ¿Me aceptas en Steam? Sorry, las mayúsculas. No te acepto solo por las mayúsculas. No acepta a nadie. Quiero tenerlo todo bien ordenadito. ¿Cuántos céntimos has cobrado? Más o menos 20 por vídeo. Billy, mete el Suzuki Scud en PicePeak. Muy buena. Tengo que bajármelo. Fuiste tú el que me lo recomendó. Taquiro, los tramos de Zenseact oficiales andan entre el minuto y los 5 minutos. Un grupo B en PicePeak. Si es que todavía ni siquiera me lo sé. Billy está en el kiosco del C3 que montaste. ¿Merece la pena mirarlo? No lo entiendo. Me tenéis un poco rayado. ¿Cómo se llaman tus animales? Tengo un perro que se llama Coco y un perro que se llama Max. Una rata, más bien. No sé por qué quieres ir mods si es una tontería en verdad, chavales. Literal, sí, pero les hace ilusión tener la llavecita inglesa. Mírate. Por Anarca te voy a hacer mod, Cristian. Hala, ya eres mod. ¿La rata de YouTube no te dio nada ni por los anuncios? Sí, a ver, pero poquito, te pagan poquito. Además, muchos de vosotros utilizáis Adblock y eso implica que no me paguen. Si utilizas Adblock y abres el vídeo, no veis el anuncio y no me pagan. Pero bueno, allá vosotros. ¿Por qué se ha quedado el chat de Carlos ahí? No lo entiendo. Debería quitarse. A ver. Back to pits. Uy, me voy a quedar sin agua ya. Madre mía. Billy, ¿por qué no creas tu equipo con suscriptores así? Yo ya estoy demasiado metido en el mundillo competitivo como hacer un equipo de pachangueo, tío. Tendría que ser un equipo muy serio y para ello no. ¿Por qué se sigue viendo el chat de Carlos, tío? Lo voy a chapar. Dios. Carlos, siempre trayendo problemas. Ya está. Ya está. Lo dicho, tendría que reclutar a gente de nivel extremo, extremísimo, y eso está complicado. Al final, ¿qué pasó con lo del turismo? Nada. Billy mete un camión en PikeSpeak. Spoiler, te vas a morir de asco con el 124, lo sé. Además es como el MX-5. Billy, ¿cuál es tu hypercar favorito? El Aston Martin Valkyrie. Y tu otra mascota es el trofeo de Dirt, el gatito. Tú sabes, ¿eh? Tanino, tanino. Ha habido un seguidor que ha hecho un edit súper guapo. Rollo el padrino.
Muy Gucci. ¿Te mola la peli de Rush? Me encanta. Me encanta. Además, Daniel Brühl. ¡Asshole! ¡It's a shitbox! ¡It's incredible! ¡All these facilities and you make a piece of shit like this! ¿No la habéis visto en versión original? Me encanta. Además, tiene los piños como yo. Yo tenía una novia que siempre me lo decía. Quiero decir, no tengo novia, pero tenía una novia. Tenía una, ya sabéis, el eufemismo de estoy en la mierda. Nada, tenía una novia que siempre se reía de eso. Porque Niki Lauda tenía los piños de Billy. Yo tengo unas piñas así de ratita, horrorosos, con un diastema considerable. Y me recordaba un montón a Daniel Brühl. Gente, no pongáis Adblock, todo sea por un Billy mejor. Hombre, si os quitáis el Adblock solo para mi canal, yo encantado. La de Niki Lauda, sí, sí. A mí siempre que me toca publicidad en un vídeo de Billy la veo completa. No sé si me pagan más porque la veas completa. O por saltártela, no lo sé. Un Fórmula 1 en Semetín. Queda pendiente, pero no va a ser rápido. Va a ir rebotando la potro, lo voy a pasar más mal que otra cosa. Me convertí en lo que juré destruir. Te convertiste en un imen. No sé si da más money o menos. Ah. Bueno, por si acaso, mete un WRC 1R5 en PikeSpeed. Queda pendiente. Pero es que no me lo sé, es que va a dar igual, no van a ser tiempos fiables. Otra cosa es Nürburgring. Pues yo estoy a 30 segundos de ti con teclado. Me parece un tiempazo. Y más usando teclado. Espectacular la Ducati multiestrada en esta subida. Han metido una Ducati en PikeSpeed. Vaya locura, tú. Vaya locura. Ojalá metiesen el raid de este circuito. Billy, ¿has jugado Burnout? Era el juego de mi infancia. Burnout 3 Takedown. Me encantaba ese juego. Luego salió también el Revenge, el Dominator. Lo tenía también para la PSP, el Burnout Legends. Yo he jugado un montón al Burnout. Brühl lo hace genial en Rush. El acento lo pone calcado. Literal. Literal. ¡Asshole! ¡It's a shitbox! Hoy he corrido una liga de Radio 2.0 y estaba compitiendo con Carlos Banco. Es muy bueno, ¿eh? Te habrá dado cera. Muy buenas, Billy. Como dudando ya directamente, ¿estará bien? ¿Estará mal? Muy buenas, no lo sé. Es imposible. ¿Qué música te gusta? Me gusta mucho el nu metal, el rock alternativo, el shoegaze, que es un género que no conoce nadie. Es que escucho prácticamente de todo menos música española, no te voy a mentir. ¿Algo con lo que no podría? Pues con Estopa. Stop and go. Pilotos sin pelos en la lengua como Lauda hacen falta. Ya. Ahora mismo hay más mods en el chat que gente random, literal. ¿Ves? Porque hay que premiaros. Porque he hecho una pregunta, tengo miedo. ¡Aupa, Billy! ¡Una grande libre! Hay categoría de motos en Pikes Peak. No tenía ni idea. He visto motos en Pikes Peak, pero pensaba que sería, no sé, alguna subida privada o algo. We are the lazy generation. Joder, qué maravilla. Se mató el año pasado el piloto de Ducati, joder. ¡Estefanía! Eso es lo de la isla de las tentaciones, ¿no? Que estáis todos obsesionados con esa mierda. Ha habido una piba que se lo ha tatuado. Se pilló ayer un pedo. Se ha hecho viral en Twitter. Se pilló ayer un pedo y se tatuó Estefanía. Mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula en el brazo. ¡Qué desastre! ¿Hay mucha diferencia con volante a mando respecto a tiempos? Sí. En Assetto, además, en especial. En Gran Turismo no tanta, pero en Assetto... Billy, tengo un link para descargar el Need for Speed Pro Street. Ya tú sabes. Lo tengo legal, no te preocupes. Pero gracias. Dios, 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 Dios. Demasiados comentarios. Hace mucho tiempo los usuarios del chat vivían en armonía, pero todo cambió cuando la nación de los modders atacó. Tengo que dejar de leer todos los comentarios. ¿Qué pasa? ¿Vienes al final, men? Marcos, mi amigo Marcos, el colega de Alba, ya está... ha debido Alba a decirle algo. ¿Libro favorito? El árbol de la ciencia... El árbol de la ciencia, 13,99. Y creo que no he leído más. Nada, el árbol de la ciencia. Era así, ¿no? El de... Joder. Ahora no voy a recordar el nombre. Pío Baroja, no. Bueno. A ver. ¿Te gusta la isla de Man? Me encanta. Unos con 20 años metiéndose droga y romampera en el WRC. Bueno, y yo jugando a la Play. No sé qué. No sé si sería mejor meterme drogas, la verdad. Las motos en Pikes Peak se han prohibido por la muerte del piloto de Ducati. No, hombre, pero tampoco es eso, joder. Si tenemos isla de Man. Es una mierda que un tío como tú tenga aún tan pocos subs porque la manera en que haces vídeos fuera de la carrera pura son entretenidos de cojones. Muchas gracias. Para mí es un diario y terapia. Es lo que siempre digo. Pero bueno, depende de vosotros que suban subs o no. Así que dentro de poco llegaremos a los 2000. Por cierto, yo tenía que hacer un sorteo. Se me había olvidado completamente. También podría cronometrar simplemente el tiempo que tardo en llegar al peaje o algo. Esta zona ya me la voy aprendiendo. Aquí viene la frenadita. Va a ser jodido aprenderse esto. Y yo tendría que estar entrenando el mundial. Uy. Aquí los pivotes asesinos. Mola porque puedes ir mordiendo y no pierdes mucho el control.
También podría meterlo en Nürburgring. Hacemos unas carreras en iRacing, tío. ¿Queréis ver unas carreras? Yo creo que es lo único que me falta en este canal, subir carreras interesantes. Me apunto, nunca lo he hecho. Pero si queréis me apunto a una carrera en iRacing ahí, aleatoria. Lo probamos. Probamos el iRacing, tío. Carreras, todo el mundo sube de eso. Tiene que estar guay. La liamos parda un poco. Toma, driftando Pikes Peak. ¡Madre, madre, madre! Ahí va, me he marcado un... Ahí va. Como el piloto este de Ford en el rally de Monte Carlo. Me quedo sin audio otra vez. Toma, ya está, fin. ¿En qué sección te inscribiste en el CENSAC? ¿Te refieres a la... a la sesión? Ay, no lo recuerdo. No lo recuerdo, no era de las primeras, era... De hecho, creo que era la última de C5. La última que había de C5, el... ¿Sábado? ¿Viernes? Sábado, creo que era sábado. Yo no leía libros, me los explicaban. Tú eras más del rincón del vago, ¿no? Billy, ¿has descargado el circuito de Los Ángeles Canyons? No. Si te regalaron un coche, ¿cuál pedirías? Radicales R3, se lleváis demasiado rápido, no deberían... ¡Dios! ¿Pero qué ritmazo lleváis, cabrones? A ver... No deberían prohibirse las carreras porque se muere un tío. Ok, es trágico, pero saben a lo que se exponen. Para mí sería un honor. O sea, la gente dice, es que los pilotos no se pueden matar. ¿Yo? A mí me dices, ahora me pones un papel delante, ¿vale? Dices, voy a cumplir tu sueño. Vas a ser piloto de rally y te vas a ganar la vida con esto. Vas a morir en 10 años. En 10 años. En 10, de lo que sea, de accidente, de... Yo eso lo firmo. Yo eso lo firmo. Te lo juro por mi puta vida, literalmente. Te lo firmo por mi vida. O sea, no, es que, no sé, o sea, yo entiendo que no tiene por qué ser todo tan trágico, ni veo procedente tampoco que tengamos coches rollo Grupo B y que a la mínima exploten, ¿sabes? Pero la muerte está presente, y está tan presente en un piloto de rallies como en los trabajadores estos del metro, con amianto que le han ido palmando años después. Ahora, esos no les dan tanta importancia, ¿sabes? Es que me pone de los nervios este temita. No le preguntéis mientras maneja. Haz una host con subs. Creo que podría. Cuesta dinero, ¿no? Dios. Rallycross en iRacing. Ay, pero probablemente se me dé muy mal. Pero vale. ¿Queréis carreras normales o rallycross? El rallycross puede ser bastante aburrido. Yo creo que carreras normales, ¿no? Había un equipo de motos español que competía en Pikes Peak llamado Bot Power con la Morlaco. Y se les ha truncado el plan por la prohibición. Qué putada. Con la pasta que habrían metido ya. Grupo C en iRacing. Lo tengo. Además puedo comprar lo que quiera. Por diversos motivos. Yo he visto carreras en iRacing de 90 coches en Northlife. Por favor, iRacing no, ese castigo no. ¿Ves? Me he convertido en lo que prometí, ¿no? En lo que odié siempre. BMW, Audi, Mercedes, ¿de qué bando eres? ¡Skoda! La verdadera marca premium. ¿Qué marca me gusta más entre BMW, Audi y Mercedes? Depende. Depende, para supercoches, Audi. BMW me gusta mucho porque son coches muy deportivos y muy divertidos. Pero Mercedes tiene el A45 AMG. Y ese coche me parece la hostia. ¿Te has planteado subir Gran Turismo? Sí. Te lo firmo por vida, literalmente. Billy, ¿tienes el tramo Los Ángeles Canyons? No. Joder, el ejemplo perfecto ha sido el accidente de Tanak. Un ostión de la hostia y no se ha hecho nada. Nada, completamente ileso, tío. Está mejor que yo de la cabeza. A mí si me dicen que voy a ganar un campeonato de Fórmula 1, pero me mato en una carrera, diría que sí sin dudarlo. Sí. $0.50. ¿Qué? No sé a qué te refieres, Jonathan. Ah, ¿qué es lo que cuesta las...? Vale, vale, vale. ¿Vas a correr CENSAC? Sí. ¿Con qué consola te viciaste por días? PlayStation 3. O PK1. Yo creo que moriré con la R6 en la carretera de Belvis. Madre mía, chavales. Si supieseis con este... O PK, ven aquí. Toma. Eres moderador. Eres moderador del canal. Voy a quitarles a todos los demás el mod y vas a ser el único mod. ¿Qué pasa, nene? ¿Cómo estás? Si vais a mi canal antiguo encontraréis vídeos con OPK. Recuerdo que uno de los primeros vídeos que hice para YouTube, hay un youtuber que me gustaba mucho que se llamaba Cruz Dorada, que hacía vídeos muy interesantes y el tío era muy majo. Y un día con Manu, OPK1, un colega mío de aquí del pueblo, igual de paleto que yo, grabamos un vídeo en el que yo hice de copiloto. Tiene que andar por ahí, estará en el canal de OPK. Y yo era copiloto. Y recuerdo que Cruz Dorada nos lo comentó. Nos pusimos de contentos. Amigo de BMW. ¿En qué consiste el mundial? Pues en lo mismo que el real. Participas en una serie de etapas y bueno. Billy, todavía no he terminado tu anterior directo de 4 horas entrenando y ahora este. No te veas eso. José, olvida ese directo. No va a pasar nada interesante. Puse en la descripción lo interesante.
Por eso puse ver descripción en grande en el título, porque sé que el directo es una mierda, pero no quería privaros de verlo, el que quisiese verlo. Entonces os puse en la descripción los cuatro highlights que hay. Son 4 horas de verme jugar y sudar y acabar hecho una mierda, no es interesante. ¿Te gusta el GT3? Si tienes alguna opinión, dinos. No me gustan nada los GT3. Me parecen... Bueno, a ver, que zumban de la hostia, son muy bonitos, pero es que después de haber visto un Fórmula 1, después de haber visto los TCR, GT3 me parece una categoría muy... Me gustaban los GT1, me gustan los LMP3, me gustan los Fórmula 4, así de categorías bajas y tal, eso era la hostia, pero los GT3... Cuando tú coges un coche de calle y le tienes que limitar la potencia para ser la versión de competición, algo va mal. Juego al que más te has viciado. Joder. Al Gran Turismo 6 le di mucha, mucha, mucha chicha. Mucha. Pero Dirt, el Dirt 4 de Rally 1, no lo sé muy bien. No te voy a mentir, me has pillado, tío. Aún hace vídeos, creo, ¿no? Creo que lo dejó. El C3 de Rally en el que tú has montado está en el kiosco miniatura colección. Sorry, estoy fumado, XD. ¿Qué venden en tu kiosco, nene? Cuidado con la moto, que dentro de poco tendré la 2 y lo mismo acabo haciendo pleno. Ya somos dos, ya somos a dos. Nos van a poner a 4 las motos. Bueno, vamos a ver lo de racing, chicos. Que tengo ganas de probarlo. A ver, que nunca he hecho carreras. ¿Cómo se hacía esto? Madre mía, el directo de Picepeak. Ni siquiera lo he terminado una vez. No, esto, bueno, esto lo minimizo, lo paso aquí. Ay, es que quiero ponerla, pero me va a saltar el copyright, no puedo. Vale, dejo esto aquí y tengo aquí iRacing. Dios, mira, me habéis asustado un poquitín, cabrones. iRacing Beta UI. Vale, debería, con abrir esto debería ser suficiente. La Skippy o Dalar F3. Vale, no sé qué es, pero tened en cuenta que no juego en mi vida esto, pero... Oye, no se verán aquí... Mirad. Esto es lo que no quería que vieseis. Que quede entre nosotros esa cifra de ahí, ¿vale? Es una historia muy larga, pero me puedo comprar lo que queráis en iRacing. Lo que queráis. Se sale lo de los suscriptores. Los suscriptores se salen. Mierda. ¿Dónde está lo de los suscriptores? Subscriber goal, ¿no? Alert box. Es esto, ¿no? Lo voy a bajar un poco. Ya está. Vale. Vais a flipar. Todavía no habéis visto el dinero. Os va a salir ahora la pasta que tengo en iRacing y os vais a quedar todo flipas. Os vais a pensar que soy rico. Ottanak y su copiloto han salido intactos por la jaula y los buckets. A mi pensar, y aquí en España llevar jaula con protección es ilegal. Me parece triste porque podría salvar más de una vida. No te confundas, no te confundas. Es ilegal porque sí, te puedes salvar la vida en impactos a enorme velocidad, te puedes salvar la vida. Pero tú, llevando un coche con jaula, te pegas una hostia contra un coche que no tiene jaula y la otra persona ya se puede ir despidiendo. Está out. Ese es el único problema que presenta. Quiero que hagas algún vídeo directo con autos random, o sea, autos de calle o que de risa. Sí, también queda pendiente. Billy, ¿qué categoría te gusta más ahora? Moto 3. Bueno, a ver qué hay por aquí. Es que nunca he utilizado iRacing, así que Go Racing. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Tenemos Mad MX-5 en su Cuba. Mira, su Cuba me lo sé. Tiene que ser un circuito que me sepa. Así que probablemente va a ser esto, ¿no? Global MX-5, qué mal va a salir esto. Luego tengo también Rallycross, pero el Rallycross es una mierda, chicos, en iRacing, no me gusta mucho. Dalara Dash, que no sé qué es, será... Tiene pinta de que esto va a ser MX5. Voy a meterme a esta sesión, a ver de qué va. Tsukuba, registrarse. ¿Cómo va esto? Continue. Vale. Es que yo lo tengo porque participaba en cosas de Rallycross. ¿Test Drive? ¿Qué? No, yo quiero entrar. ¿Hola? ¿Inicio carrera? ¿Solo race? Bueno, yo le doy. Time trial, test drive. Yo qué sé, tío, test drive, deja de rayarme. O espera, había sesiones también. ¿Ves? Esto es lo que me raya de racing, que está muy bien montado y tal, pero no es lo que se dice intuitivo. ¿Pero qué es esta mierda? ¿Por qué está cambiando? Vamos a ver. Global MX5. Ahora leo vuestros comentarios, chicos. Vale. Y hay aquí carreras. Practice. Que es a la que me he metido. Vale, ¿y qué hago? Solo race. Time trial, mismamente. Click continue. Pero, ¿de qué va esta mierda? Pero vamos a ver. Me estoy calentando. Solo race, test drive. Vale, bien. Lo tenemos ya ready. Vamos a ver qué tal el... Entonces te cobran por todo en el racing, hasta por parpadear.
El iRacing mejor desde la web, Billy. Ya. Aunque a estas alturas. La beta UI está literalmente en beta. Gracias. Es un beta como yo. Siempre alfa. A ver, ¿cuándo hace frías directo contigo? Me acaban de preguntar del chat, en el chat que estoy en directo, que ¿cuándo vas a hacer directo conmigo? ¿A qué esperas? Un tal Miguel Solana, le hago moderador del chat, ¿se lo merece? ¿O le baneo? Tú decides. Pareceré demasiado narcisista, pero prefiero llevar jaula, y si tengo un accidente, sorry, pero quiero ir seguro. Pues no corras. Ya está. Es, quiero decir, no puedes ir matando a gente por velar por tus intereses, como es lo que está pasando con los coches autónomos. En caso de fallo de frenos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos recto hasta pegarnos una hostia contra alguien y matarle? ¿O desviamos el coche y lo estrellamos lo antes posible matando a sus ocupantes? Es que no. Literalmente estás pagando dinero por sobrevivir tú, y bastante tenemos ya con tener que pagar dinero por el propio coche en sí, o porque tengan más o menos medidas de seguridad, que poder coger, meter en una jaula e ir cargándote a gente en un accidente en el que sobreviviríais los dos perfectamente. Que una jaula es algo muy duro, tío. Es muy duro. ¿Frías en directo y quedada con pancetilla o qué? Cocinamos a frías, le metemos un palo por el culo y le giramos encima de la lumbre. ¡Estefanía! Ahora todo el mundo, ¡Estefanía! ¿Me pillo una 5700 o 2070? La 2070, o PK. La 2070 es un pepo. Yo me voy a montar un PC también, probablemente dentro de poco. Vale, ¿qué es esto? Entonces, ahora comentadme. Estoy de test. Entonces. ¿Están los giros? No están bien. Ahora tampoco. Y ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Entonces, comentadme. Yo ahora voy a jugar y me va a avisar cuando haya una carrera. ¿Esto es la cual? ¿Y yo cómo va esto? Ah, ¿el sonido qué tal? ¿Está demasiado alto? Comentadme si está demasiado alto, que tendría todo el sentido del mundo que estuviese demasiado alto. Billy, hola Gabri. Mire una cosa, supuestamente te has registrado para la carrera, así que tienes 2 minutos para practicar y te mete a la sesión oficial. No jodas. Y en esa sesión ya cuentan los incidentes. ¿Has probado Richard Brands Rally y te gusta? Sí. Eso es una mierda. que tú te pasas este racing, traidor. Uy, va a pocos frames por segundo esto. Bueno, va a ciento y pico, pero fíjate, fíjate qué ojo tendré ya que lo noto. Bueno, yo no he jugado esto en mi vida, Julio. Hostia, ¿cómo derrapa esto, no? ¡Hala! ¿Y te das la vuelta? Bueno, me bajo los grados de giro, a tomar por culo. A ver ahora. Me toca bajar los gráficos un poco, esto no es normal. Esto tendría, por favor, se ve como una mierda el juego. Esto no puede ser así, hay que bajarlos. Gráficos, a ver, ¿qué bajamos? Toma ya. A ver, con esta resolución también, entiéndase. Bueno, high detail, yo creo que el problema no debe ser este. Number of lights la voy a bajar. Yo que sé, a dos. Sin filtro. Esto fuera, yo que sé. Objetos dinámicos, no. Self-shadowing, anisotrópico. No quiero anti-aliasing. Dios mío. Dios. High detail. Esto si lo subo, pues irá mejor, ¿no? Ahora debería ir mejor. 130, sí, un pelín mejor, pero debería ir a más de 140. No le borréis los. Habéis borrado los mensajes de Alejandro Amez, que es Michu. No os preocupéis. Aunque sean ofensivos, dejadlos. Es colega. Tiene pedigrí, ¿vale? Billy, sale y ves a la web. No, pero no hace falta, ya estoy registrado. Aquí no vemos si estás en carrera o no. No, ahora no estoy en carrera. No debería. Estoy registrado, pero. Ya me han comentado los demás. Se ve bien, no han bajado los frames. Está yendo a 130, ahora va un poco mejor. Dios, pero ¿cómo va esto de un lado para otro? Yo sí que llegué a hacer carreras con el MX5, pero joder. Madre, 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 madre. ¡Dios! Por favor. Pero si derrapa más. Parece que estoy jugando al de rally. Voy a arrasar. Bueno, busco carreras limpias y divertirme, así que a ver. Cuanto peor empiece, mejor. Entonces, supuestamente ahora estoy registrado para una sesión y el juego me va a avisar cuando la carrera esté lista, ¿no? ¿Esto es lo de girar a la derecha? Vale, no. Es como el de Gran Turismo, no Tourist Trophy. Madre mía, pero ¿por qué derrapas ahí? Yendo a 120, por favor, girando nada y menos. Además, lo que me jodía, que estaba bien del juego en realidad, es que tenías ventajas si utilizabas cambio en H.
Teníamos ventaja, solo recuerdo, porque cuando jugué a esto tenía cambio en H yo. Y sí que llegué a probar el MX5, que no recordaba que derrapase tanto. Y joder, te daba ventaja porque cambiar con cambio en H hacía que el cambio fuese más rápido. Que está bien, pero ahora me jode, claro, porque ya no tengo cambio en H. Aquí tercerazo. Sí. Vaya cepo de coche. Encima en Tsukuba, que la gente se estará haciendo unos tiempazos aquí. Recuerdo que cuando jugué estaba el circuito de Okayama, no me gustó nada. Segunda. Mira, las gomas han calentado ya. Ya no tiene nada que ver el coche. Mira qué bien. Bueno, que estoy registrado por un asesino, ¿o qué? Que yo lo que quiero es hacer carreras. A lo crazy. Voy a marcar un tiempo, por si acaso, aunque sea este. ¡Toma! ¡Qué burrada! Vamos para adentro. Un segundito mejor ya. Anda que no se podrá bajar 5 este tiempo. Fijo que hay gente haciéndose con el puñetero Mazda este 1-0-1. Es que... ¡Ay! Un poco largo. Uf, qué mal me va el Force Feedback hoy. El otro iba bastante mejor. No noto nada en este coche. Ya está. Ya hemos hecho 1-0-6. Pues ya está. Vale. ¿Qué os comentáis por aquí? Las MX5 Rookies son siempre a las horas en punto. Mejor las jaulas en circuito. Sí. Tiene un sistema neumático que, como un objeto, va sobre hielo. Ya he notado. Se ve bien. No han bajado los frames. No, ya, sí. Sí, el streaming va bien. Pero a mí me va ahora mismo a 140 frames por segundo en parado y baja a veces a 100 o así. Y eso no está bien. Porque mi monitor es 144 Hz. Iba a mirar vídeos tuyos y he visto el directo. Me ha ido de coña. A tope, Billy. Diviértete, Neil. Buenas, Billy. Te tengo de fondo mientras escucho unos asetos en el servidor público de Nürburgring. Mientras he hecho unos asetos... ¿Habéis hecho un servidor en Nürburgring y no me he enterado? ¿Paséis cocaína ya sin que yo me entere también en mi nombre? Perdón, Alejandro. Vale. No, no, no pasa nada, Vicente. Es normal. No, lo que pasa es que ahora me he quedado con la duda de lo que ha dicho. Veo que al final no está registrado en ninguna carrera. Creo que te metiste a test sin más. ¿Pero qué es esta mierda? Pero entonces... O sea, al final me tengo que ir a la web de los cojones. A ver, quit. Yes. Fuera. Sí, register. You may join our session. Withdrawal. Sin running. ¿Hola? No entiendo nada. ¿Qué PC tienes ahora? El Chillblast de Williams eSports. Williams eSports. Billy vs. Hake. Me daría por todos lados. Billy, ¿cuál es tu circuito favorito? Bueno, me gusta mucho Nürburgring, Suzuka, Isla de Man. ¿De dónde eres? De la playa de Madrid. Subo Euro Truck Simulator 2, valiente. Madre mía. Se me calienta Opeca. ¿Qué quieres? ¿Que nos hagamos unas rutas de putas en el Euro Truck? ¿Futuro camionero? ¿Qué circuito llamas el Nürburgringo? No, el Nürburgringo es el nombre de la serie. De la serie en la que compito en Nürburgring Nordschleife. Versión... completa, vaya. Sin el GP, pero... Pide ayuda a GK360. Sí, estás tú que está para prestarme atención. Oye, chicos, ¿qué cojones pasa aquí? ¿Qué hago? Pick up, cap. Es que esto es... Tío, me voy a la web. Fuck off. A ver. La que hay que liar para echarse una carreriki. iRacing. Ya está. Joineamos. Sign in. Se logueará automáticamente, ¿no? Porque yo no recuerdo... Vale, ya está. A ver, estamos aquí. Y yo ahora le doy a... Official Races. ¿Vale? Le doy. A... What? MX5K. Pero bueno, esta es la que me he perdido. Joder, no voy a poder jugar a nada, tronco. Hasta las 12:45, si queda una hora para esto. Joder, me pilla antes el Rallycross Pickup Cup. Es que esto es NASCAR, no voy a tener ni idea. Lucas Oil Off-Road, Daytona. Pff, no, no, no. O sea, solo tengo la Mazda, no puede ser. Si compro cosas, ¿me aparecerán más sesiones de esto? ¿Podéis comentarme un poco por aquí? A ver. Bueno, Billy, ¿cómo lo llevas en los entrenos del Mundial de WRC? Gánalo para tus fans. Sí, claro, como si fuese tan simple. Si no lo puedo ganar por mí, lo voy a ganar por mis fans.
Pero bueno, estoy entrenando mucho menos de lo que debería. No sé, no sé qué tal saldrá. Mañana habrá que darle. Y que sea lo que Dios quiera. Hay que quedar entre los 8 primeros. ¿Has jugado a Farming Simulator? No, pero soy de pueblo, así que no me hace falta. Dale a los camiones como si fueras el del camión de Cepsa, que no me acuerdo cómo se llamaba. Es que ahora me apetece irse, me apetece echar unas carreras, joder. Vale, entonces es el más largo, ¿no? Sí, pero hay uno más largo que suma el antiguo y el nuevo. ¿Qué nivel tienes? No lo sé. Muy bajo, ¿no? Si es que no jugué prácticamente nada. Jugaba hace muchísimos años, eso sí. La flecha gris es que sigue registrado algo. Mira si en la beta sigue registrado. Sí, debería. Debería seguir registrado. Mira, aquí. Sim running, withdrawal. Bueno, si le doy aquí, pues ya no. Abandono la sesión. Pero sigo sin entenderlo, tronco. O sea, me apetece echarme una carrera, no tiene más. Ah, puedo verla. Legends Cup. Hay Racing Rallycross. A ver, ordenar por cuándo empiezan. A las 12 de la mañana, creo que tiene que ser. O sea, claro, esta. Puedo apuntarme a una carrera de camiones que no tengo ni idea, nada. Para meterme y destruir a todo el mundo y arruinarles la carrera, no. Y la Mazda empezó hace 11 minutos. He llegado tarde por eso, me cago en la virgen. Ahora voy a tener que esperar media hora, tío. No me parece ni medio normal. No puede ser. En Race Now ya ves las series que puedes correr. Y arriba a la derecha ves las sesiones de entreno. Pero creo que hablas de la web. Veamos. Vale, en Race Now. Vale. En Race Now ves las sesiones que puedes correr. Las series que puedes correr. Vale. Como esto. Alright. Y espera, voy a actualizar. Y arriba a la derecha ves las sesiones de entreno. Arriba a la derecha, no sé a qué te refieres con arriba a la derecha. Vamos a ver. Hola, ¿ha reventado mi iRacing? Ha reventado. Pues XD. Esto es una mierda. Vaya mierda de directo, tronco. Me estoy aburriendo, mazo. A ver, iRacing otra vez. Ha reventado la página de iRacing, no sé por qué. iRacing, sign in. Vale, ya estamos dentro otra vez. Si le doy a Race Now, se despliega esto, como nos ha dicho Michu. Vale, esto es en lo que yo puedo participar. Coño. Bueno, vamos a empezar con la Mickey 5, que tiene que ser un puñetero caos. Y si yo quiero participar, ¿qué opciones tengo? La de las 12, la de la 1. Vale, ¿y qualis? No sé si no es de quali. ¿Y de práctica? ¿No puedo practicar con gente ya? No entiendo nada, Michu. Está registrado en sesión, salte de la sesión. No, no, ya está, ya está. Ya me he quitado la sesión. No debería estar registrado en ninguna. Con tu nivel solo podemos correr en MX5 con una host con sub y echamos una carrera. Vale, a ver, ¿cómo se abre una host? A tomar por culo. Hosted races. A la mierda. Si no me ponen sesiones, abro yo una. Hosted race. Lo único, tendría que cambiar el nombre del directo. ¿Cómo se cambia? Porque voy a poner. Bueno, da igual. Duración. ¡Hala! ¡Dos pavos! Una hora, no más. Id preparando el iRacing, chavales. Server farm, no lo sé. Races per server, no sé qué es esto. Track. Ah, puedo elegirla yo. ¿Tenéis Nürburgring? ¿En qué circuito? ¿Puedo ponerlo en Nürburgring? Me molaría mazo jugar en Nürburgring. Pero no, habría que poner un Tsukuba mejor, ¿no? Tsukuba parece que es gratuito. Voy a poner Tsukuba. Tsukuba. Hostia. 2000 full, tío, no lo sé. Afternoon, fixed setup. No quiero aquí nadie usando sus setups. Y puedo poner el coche que quiera también. ¿Cuáles son gratuitos, joder? Dios, no me entero de nada. ¿Qué decís por aquí? Ahí hay práctica. ¿Ves la gente que hay? Ya estás con gente. Salí ahí 620, 520. Ah, vale. Volante verde, puedes apuntarte y está ordenado por horas. No lo tengo, bro. Nürburgring. ¿Alguien tiene la iRacing? Bueno, en cualquier caso. Skip Barber, ¿no? Habéis dicho que estaba muy guay este, el Skip Barber, y creo que era gratuito. Open Practice más Long Qualifier. Más Open Qualifier. Open Qualifier más Race. Bueno, sí, ¿cómo está? Tiene buena pinta. No, no entiendo esto. Qualifying Laps. Uf. Standing. Lucky Dog Rule, Fast Repairs 0. Más os vale que esto funcione, si no os voy a reventar. Open Practice. Yo qué sé, tronco, ya está. ¿Y aquí qué pongo? Live streaming y pongo mi directo.
Lives streaming soldiers. Optional settings. Esto es demasiado. Ya está. Ya está. ¿Y cómo lo creo? ¿Cómo apoquino la pasta? Hosted sessions. You can select 2 hours for one. Bueno, pues si acaso voy a poner 2 horas. Venga, vale, no me importa. $1, medio dólar. Tengo 2000. A ver. Ah, sí. La voy a llamar. Soldados. Ya está. Ese es el nombre. Ya está. Purchase and. Joder. Rey, yo qué sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¡Me estoy volviendo loco! Su cova y el Skippy. Sí, creo que lo he puesto. Sí, y el Skippy. Hola, Billy. ¡Hola! ¿El Skippy es de pago? Vale, pues Skippy fuera, Skippy fuera. No, 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 no. Si es de pago, fuera. Pues el MX5, tío. Es lo que hay. El MX5 de los cojones. Mazda, MX5. Dios, ¿dónde está? Esto es un lío, tronco. ¿Cuáles son gratis, tío? Pues decidme cuáles son gratis. El Cadillac es gratuito. El Cadillac yo lo tenía gratis, creo. Pincha en una sala de arriba a la derecha y listo. Bueno, también es cierto que podéis uniros vosotros a una de las salas de aquí. Es verdad. ¿Qué estamos haciendo? Uniros a una de las salas de aquí y ya está. Si Michu nos ha dado con ella. Además, yo no sé montar esto. Esto es muy raro. Voy a unirme a la sala 820. ¿O no? No entiendo nada. Y ahora ha ocurrido un error. No entiendo nada. Yo qué sé, tío. Yo le he dado. Ah. Vale. Ah, vale. Join session. Vale, pues ya lo habéis visto a cuál me he unido. Ahí lo tenéis. Uniros a esa. Hostia, pero ¿qué haces con 2000 pavos, tío? Soy el dealer de iRacing, tío. Una historia muy larga. Una historia muy larga, tronco. En fin, chavales, voy un momentín a por agua, ¿vale? Que creo que se me ha acabado. Sí, se me ha acabado. Así que voy un momentique a por agua. Si hago así, os lo dejo en pausa. A ver. Que me hace ilusión. Ponos aquí. Pausa. Ahora vuelvo, nenes. Volvemos al directo de SMR. Coño, ¿cómo que quedan 5 minutos? ¿Qué estáis diciendo? Ahí va. Uy. A ver, ¿quién está jugando? ¡Hala, qué de españolos! Mira. Más arriba imposible. Pues nada. Ya ves, son 2 segundos más rápidos que yo. No te jodes. Me van a dar por todos lados. Y yo haciendo 1.06, chaval. Yo haciendo 1.06. Pues nada, vamos a practicar. A ver de qué va esto. A ver qué tal la primera carrera de racing. Ahí va. Le acabo de obstaculizar toda la vuelta al jambo este. Adelántame, adelántame. Dale, dale, dale. Oh, bueno, no, que te follen, estamos en práctica. Te voy a dar guerra, toda la que pueda. Voy a practicar cerrar trazadas y tal. Va a flipar de lo mal que voy a ir, chaval. Vamos a calentar esas gomas ya. Bueno, a ver qué tal me defiendo, ¿no? ¡Dios! ¡Dios! Y encima me habéis asustado. ¡Cabrones, me habéis asustado! Me habéis asustado con el sonido de la suscripción, desgraciados. Oye, esto es algo que en iRacing no se puede hacer, ¿no? O sea, quiero decir, poder puedes,
Pero no conviene estar saliéndote de pista y tal, ¿no? Te perjudica la licencia. Me aparto. Mira, se ha asustado ese también y se ha pegado una hostia. Qué bueno. ¿Cómo se nota que quitar anti-aliasing, chaval? Veo uno por desde sierra ahora. ¿Cómo sabíais que quedaban 5 minutos? No parece que queden 5 minutos, ¿no? Yo creo que vais de listillos y no tenéis ni puta idea. Recoloco esto un poco. Tengo que centrar la pantalla del volante. Dios, no tengo ni idea de cómo se lleva esto. Tiene muy poca aerodinámica. A mí es que se me dan bien los coches de calle o de copa en el Assetto. En los demás juegos no. Dios. ¿Cómo molaría llevar esto con un campeonato, tío? Bueno, ya vamos bajando 2 decimillas. No está mal. Yo creo que 1.05 me podría hacer, pero... Joder, al menos sé controlar el coche. Que vayan calentando las gomas ya. Calvo. Si te pones a hacer ASMR me pongo nervioso, lo odio. ¿Eh? Ahí va, pues vais a tener razón. Madre, chaval, que voy a salir el último. Hostia, que se acaba ya la práctica. Bueno, pues nada. Verás qué fiasco de primera carrera. Sube el force feedback a este coche en la black box, que este va muy suave. Sí, es que eso, no sé qué es la black box. Creo que te refieres a la cosa que hay abajo a la derecha. No sé cómo se sube. ¿Era dando la F1 o cosas de esas? ¿Podía ser? Pues parece que no. Coño. Coño, pues aquí puedo tocar mazo de cosas. A ver, Yao. ¿Qué es esto de Yao? Ah, el retrovisor. Hostia, perfecto. ¡Uy! Driver Height. Así está bien. Ah, Force Feedback Strength. Sí, parece que así mejor, ¿no? Vale, vamos a ver qué más puedo ir toqueteando. Uy, no habré parado el streaming sin querer, ¿no? Porque le estoy dando a la tecla F y tal. Vale, voy a dejar... esto, ¿no? Standings. Madre mía, todo el mundo en 1.04. Soy el peor de todos, tío. Soy el peor. Y ahora tengo que esperar. A ver. ¿Qué tal va el streaming? No, la he liado, ¿no? ¡Ay, le he dado al OBS! ¡Mierda! Le he dado al OBS. Fuera. El streaming sigue funcionando. Vale, bien. Le estaba dando ahí al F12 y como son las teclas que tengo asignadas al Bandicam, digo, a lo mejor he reventado la carrera. ¿Y ahora qué, cabrones? A ver, ¿quién se ha hecho la mejor vuelta? Resultados, Sergio. A ver este tío. Friki. ¿No puedo ver sus vueltas? Pues vaya mierda, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Esperar? ¿No deberías estar practicando en el WRC? Sí, y estudiando. Está a las ganas. Empezando por el final, ¿no? Eso no es carrera, es solo práctica. Entonces, ¿qué? ¿Qué hago? Billy, los incidentes en quali también te penalizan. Tú, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? No entiendo nada, tío. No entiendo nada. Este juego es una mierda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Salgo? ¿Salgo, tío? Si le vas a dar de seguido a la Black Box, tiene que señalar al volante para controlarla entera desde él. Ya, vale. Lo tendré en cuenta, Michu. Pero ahora me serviría mucho saber qué tengo que hacer. Tiempo restante, 14 minutos. ¿Qué hago? ¿Salgo? Salte, vale. Y vuelvo a la web. Continue. Entonces, ¿qué estaba? Era una sesión solo de práctica. Era una mierda de sesión solo de práctica. No hay... Es solo para practicar. Vale, y este es el tiempo restante, ¿no? Pues me voy uniendo a esta, la 878. Si queréis uniros, sesión 878. ¿Vale? Vamos. Ah, qué soporífero se puede llegar a hacer la vida a veces. Hola, llego ahora. ¿Llevas mucho en directo? 1 hora 20 minutos, nene. Pero no te estás perdiendo nada. Yo desesperándome con el puñetero de Racing. Ya está. Vete a Rallycross que te da tiempo a entrar un poco. Ya, pero es que ponerme ahora a aprender el Rallycross y encargarías de ese... No. Eso lo veo demasiada locura. Entrar en una práctica de las últimas que así entramos todos. Sí, eso he hecho. Era la 8:17, creo. Mira a ver a qué hora es la carrera y hasta que falten 15 minutos no te podrás registrar. Mientras métete en salas de entreno. Vale. En esa quedan 7 minutos. Y solo hay 3.
Es que solo hay tres, tío. No, tampoco tengo alternativa. No te voy a mentir. Había tres sesiones, creo. Si yo hago así. Y vuelvo. No. Continue. Si vuelvo aquí a las sesiones. Ah, claro, ahora no puedo verlas porque estoy unido a. Tío, pues es lo que hay. Pues 7 minutos de sesiones. Justo al lado pone la oración. Sí, pero es que había dos sesiones en las que quedaban 7 minutos y una sesión en la que quedaban 2 minutos. Es que no tiene sentido. ¿Quiénes estáis aquí? Yo qué sé, vamos a joderle la vida un poco a alguien. A ver qué puedo hacer durante la práctica. Lo que me jode es eso, que haya carrera cada hora, tío. A ver si le sigo un poco el ritmo a estos tíos. ¡Oh, Dios! Calienta, calienta, calienta esas gomas. Calienta esas gomas, por favor. Bueno, si no se han calentado después de eso. Dios, qué coche más insufrible. Yo no lo recordaba así, ¿eh? Porque yo cuando jugué a iRacing por primera vez, teníamos la MX5K, pero era el antiguo MX5, no era este. Este es el nuevo. Este es el que se parece al pez ese raro de palanquilla. Gira ahí, dale a full de. Calienta esas gomas, qué malas. Dios. Ah, y ahora tengo más force feedback, mucho mejor. A ver, ¿patinas aquí o no? Y teníamos el MX5 antiguo, no este. Y no se iba tanto, que yo recuerde. Pasa que aquí estarán jugando los mayores fricazos del planeta. Y voy a pasar de ser el puto amo a 1.04. Es que mi óptima es peor que el séptimo mejor tiempo en una práctica. O sea, tú imagínate. Coche lento de la izquierda. Mentira. Vale, ¿y aquí puedo abrirme o es off track? Vale. Pues nada, a ver qué tal. Voy a frenar tarde, aquí. Sí, parece que he hecho bien. Más o menos por ahí. He frenado demasiado ahora. ¡Dios! Venga, a ver ese 1.05. Tiene que caer tarde o temprano. Uf, muy tarde, ¿no? Bueno, podría ser peor. A ver si cojo estos dos. ¡Mamma mía! Como hay gente haciendo su 1.04, por favor. No te me siniestres delante, nene. Muy pronto, frenate. Buah, ya he metido segunda ahí, mala idea. He pencado ahí la mejor vuelta posible. Mira, que en 1.05 es fácil de hacer. En 1.04 ya no tanto. ¿Y me deja pasar? No, si yo lo que quiero es pique, nene. No te. Bueno, pues nada. ¡Ah! Otra vez tarde. ¿Me quedo en cuarta o me renta meter tercera? No sé qué decir. Mira, ya estamos en 1.05. Bien. Qué desagradable es el sonido de este coche, ¿eh? Mira, estamos cogiéndole, ¿eh? Yo diría que le estamos cogiendo. Yo creo que le estamos cogiendo. Yo creo que hasta se ha asustado. Bueno, pues nada, pues hasta luego. Pues hasta aquí el directo de iRacing, chicos. Que lo pierdo. Macho, que haya una carrerita o algo. Mira, ahí ha bajado un huevo el tiempo. Mira qué bien. Ya os fijo que hay gente aquí haciéndose 1.03, 1.02. Como putos locos. ¡Ay! La lié al final. La he liado. Bueno, no pasa nada, es lo que hay. ¿Qué tal el tiempo? 1.051. Oye, pues mira, al final me puedo hacer un 1.04 y todo. Mira, parece que ha entrado bien. Ahora lo clavo un poco y salgo a fondo. Eso es. Vamos, tira. Mira, voy peor que antes, pero podría ser peor. Estoy entrando un poco pasado, pero sí hago el gancho. ¿Ves? Y ahí he salido ganando. Aquí era toquecito, subimos un poco. No se nota que ahora están calientes las gomas, tío. Y ahora derrapar aquí. Sí, sigue derrapando. Sigue derrapando bastante. ¿Pronto? No, perfecto. Ahora, con que no líe la última curva, debería salir bien. A ver. Un poco más pronto, ¿no? Aquí.
De no acelerar tan pronto. Ahora. A lo mejor tercera es buena idea ahí. ¡Pum! 1047. ¡Qué bien! Ahí se puede frenar incluso más tarde. Bueno, ya estamos en 1047. Mucho mejor de lo que me esperaba. Le voy pillando el truco. Ah, tardecito. Vaya coñazo tiene que ser verme jugar aquí una práctica de la MX5 Cup. Bueno, vale. Con las gomas calientes es un poco más fácil de controlar. ¡Mom! Y petardea, creo. Hay un tal José Velázquez aquí que se ha hecho 1.04.1, chaval. Me mete casi un segundo. La temperatura de las gomas solo la ves tú, ¿no? No, no, no la veo. De hecho, solo la siento. A ver si puedo pegarme aquí una... Ahí va, he metido cuarta en vez de segunda, pero bueno. Me apetecía hacer una salvada ahí, a ver. Vamos a driftar aquí, el Sucubas. Además es trasero de MX5, ¿no? Pero es que mira, nada, nada, nada. Anda, mire, justo se ha acabado. Las. Pues no está mal, 1.047. Oye, que llevo dos vueltas. ¿Harás algo para los 2K? Sí, tenía preparado un vídeo y lo voy a hacer normal. Pero sí, venga, si llegamos a los 2.000K, pues puedo hacer un vídeo especial. O si no, para los 3.000, que ya si no, llegamos un poco tarde. ¿Jugaste con otro modelo de neumáticos? Ah, claro, como en el Assetto. Billy, debajo de la tercera práctica tienes unas flechitas. Vale, voy a echarle un vistazo. A ver de qué hablas. Quit. Quit. Debajo de la tercera práctica tienes unas flechitas. Ya. Espera. Find official races. ¿Era aquí donde tenía que darle? No lo sé. Vamos a ver. Vale, mira, esto va marchando. Alright. MX5 Cup, plan session, at this session. Bueno, debajo de la tercera práctica tienes... ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡A cojones! ¡A cojones! Vale, vale, muchas gracias. Vale, vale, vale. Y en esta ya hay 26 minutos y tal. Vale, pues me voy a unir a la sesión 132. De todas formas, si le doy a plan this session, me imagino que me avisará. No qualifiers. Bueno, me la pela. Me uno aquí un rato... Y ya está. Le he dado, ahora cargará. ¿Eh? ¿Por qué sois así? Bueno, pues a qué sesión, desgraciados. Me tenéis ya hasta los huevos. 12 minutos quedan en esta, 16 en esta. Pues la 29, tío. Sesión 29. Que hay una persona. Que ya estoy registrado para una sesión. Bueno, tú entra, anda. Vaya salvadas, gracias, Mark. Es la práctica. Paso más tiempo teniendo que hacer salvadas que otra cosa. El MX5 es mucho de frenar fuerte pronto y luego dejarlo correr. Sí, parece muy... Car cuatro tiempos. A mí volviendo a casa ahora se me ha movido el culo en un par de rotondas. Ya, pero es que llevas un coche mucho más potente que el que llevamos siquiera en el iRacing. Esta combinación de semislicks y mucha lluvia es peligrosete. Buah, encima, ¿qué semislicks llevas? Porque como son unos Nankan, que son los que quiero yo, por lo visto para evacuar lluvia... Aquí llegó Billy el alien. Sí, una cosa... Billy dice, voy a ser más lento, 3 vueltas después, pedos. A ver, pero estoy en el nivel más bajo de iRacing, o sea... Si se te da bien el circuito, ¿por qué nunca corres aquí? No sé, nunca jugué a iRacing, ni... Tú sí, es que como soy de rallies... Conozco el circuito del Gran Turismo de antaño, llevaba sin jugar en Tsukuba. ¿Qué coño pasa? ¿Por qué te pones guantes? Si ves el directo del otro día, verás que cuando llevo muchas horas me da tendinitis y tal, necesito un acolchado, y de paso así no desgasto tanto el volante. Llevo viéndote poco tiempo y la verdad es que tienes unas manos increíbles. Gracias, Sergio. Por algo fui al mundial. Hostia, a las 12:30 ya. Echa un ojo a Reis a ver a qué hora empieza. Ahora lo miro. Porque la mayoría de los pros lleváis volantes rectangulares en vez de redondos. Este es redondo. Tú hablas de estos. Esto es un volante rectangular. ¿Por qué lo llevamos? Porque es un volante caro y está bien hecho. Imita un volante de... Pues eso supongo que de fórmula. Este es el fórmula. ¿Por qué los llevamos? Pues por eso, porque son rectangulares. Tienes la opción de pillarte uno redondo también. Lo que pasa es que este mola porque imita uno de Fórmula 1. ¿En el Fórmula 1 por qué son rectangulares? Probablemente para que ocupen menos espacio, pesen menos, de todo un poco. No estoy muy seguro. Me voy, Belly. Tengo que pasar al perrete. Yo también. Suerte con el simulador de pagar por todo. Bankia Simulator. Cuídate, Nochero. Muchas gracias por el vídeo. Subiré la videoreacción, nene. Cualquier semislick es un penco evacuando agua.
Y mañana me levanto a las 7 y media para ver el Monte Carlo en WRC Plus. Disfrútalo. Llevo Yokohama, Advan Neova... Ah, las AD08R. Los Nankan NS2R los llevé y no van tan mal en lluvia. Yo hablo de los AR1. De hecho, rodean el Jarama y diluviando y se comportan bastante bien. Dicen que los AR1 es espectacular. Son neumáticos de mármol para lluvia. Que a mí me la pela, son semi-slicks. No los monto para llevarlos en lluvia, pero... Si eso, los pilotos por y no calentando de colaboración. Hombre, claro, si te pillas unos Michelin, pues van a ir bien en todo, pero lo estás pagando. ¿Veremos Nations Camp en GT Sport en tu canal? No lo creo, bastante improbable. Bastante me cuesta salir de mi zona confort del rally como para meterme a Gran Turismo Sport. Molaba otra final como la del CES, que bien nos lo pasamos. ¡Ah, coño, Oscar, eres tú! Es verdad, ¿cuánto tiempo? Joder, esa final la tengo subida en el antiguo canal, no en este. ¿No te quitan los de Williams eso? De momento parece que no, ya me lo quitarán, supongo. ¿Se te ha petado? Tiene toda la pinta. Las AR1 son muy pepinas, pero para agua, absolutamente no. Calculaba. Bueno, está más que claro que ha reventado. Está más que claro que el iRacing, antes no había tardado tanto, ha reventado. Lo voy a chapar. Y si no, fuerzo el cierre. Vaya juego, vaya comienzo, vaya estreno. Forfeit. Withdrawal no. A ver. Venga, fuera. Quali, race. Hay una sesión a la una. Si queda media hora todavía. Las NS2R son más de calle, pero los R1 hay que calentarlos para no provocarles graining. Yo le quería meter las NS2R. Yo tengo las NS2 Ultra Sport en el Fabia, pero le quiero meter las R. Ojo, que llegamos a los 2000. Willy Rex está temblando, que viene Billy Rex. Soy el canal terciario de Willy. A menos 10 salta y regístrate en Race. Vale. Yo tengo simuladores, pero no volante. ¿Me recomiendas uno sencillo para empezar? Si sabes alguno con tres pedales y shifter, mejor. Logitech G29 o Logitech G920. El shifter viene aparte, tienes que comprarlo, pero es mucho más barato que el de que cualquier otro shifter, así que... ¿Qué hago para mod? O volver atrás en el tiempo y comentar en mis primeros directos o donar. Pero vamos, que no lo hagas, o sea, no hace falta hacer nada para mod. Ya somos más mods que personas normales. Billy, acaban de salir los coches de Zenseact ahora mismo. Date una vuelta con el Abarth. Muchas gracias, nene. Estarán además... Ay, creo que no puedo grabarlo. Creo que no puedo grabarlo. Voy a abrir el Discord y me los voy a bajar de aquí, porque creo que no puedo grabarlo porque accederíais al enlace. Probablemente, y creo que está prohibido. Vehículos disponibles. Ver en mis inscripciones. Vale, perfecto. Vale. Club Sim Racing. Evento de pretemporada. Ah. Pikes Peak Hill Climb. E ir a mis inscripciones. ¿Dónde están mis inscripciones? Billy Cherokee. Mis inscripciones. Aquí. Descargas. Coches. Ya está. Por fin. ¡Ay, Mega! No sé si me va a dejar bajarlo. A ver, descargar como zip. Va a ser mucho, no sé yo. Bueno, vale, está descargando ya. ¡Ay, mire, me estoy bajando todos! Además, ¡joder, qué bien! ¡Qué bien! Esto es una gran noticia para los que os gustan los coches de subida y tal. Porque se me están bajando... Mira, os voy a enseñar todos los coches que se están bajando, ¿vale? Mira, Club Sim Racing. Club Sim Racing, aquí. Y volvemos aquí. Coches, concesionario. Voy a conseguir todos estos coches para el Assetto. Podemos usarlos cuando queráis. Se están bajando ahora mismo. El Lotto Bianchi A112, que ya me imagino que ya de primera se os estará poniendo dura con eso. Un Mini Challenge, que tiene que ser un cebo, porque hace tiempo lo era. El Abarth 1000 no lo pienso usar, o sea, es... Dios mío. El quinto Assetto Corsa, que ya lo trae el juego de serie. El Mickey 5 Cup. El Abarth 124 Spider, que con este voy a participar en el evento de Pikes Peak. ¿Fórmula Junior se me está bajando? Creo que no. Creo que la Liga Nacional no. Peugeot 205, un Ibiza MK2, un E36 Compact, no sé si era el 318, 316 era, no me acuerdo. Un Volkswagen Fox asqueroso, un Peugeot 106 de rally, el Honda Civic, que este a lo mejor lo consigo. Un 325i, bien guapete, aunque esto era de drifting, creo. El Swift Sport, por el cual tuve problemas, incluso en Racing hace tiempo. El Clio Grupo A5, el AX GTI, el Adam Cup... Vale, un 325i36, este ya lo trae, un Super 5 GT, el John Cooper Works, se empiezan a meter aquí ya en cosas muy serias, ya estamos en los 1600, un MK2 Superca, buah, y aquí ya se desmadra, Eura GTC, que lo trae el juego, mi querido Fabia R5, ay. ¡Ah, mira, voy a tener un Carcross por fin, creo! Sí, Zenseact, sí, por fin tengo Carcross, os voy a poder grabar un vídeo con un Carcross. Un Fiesta R5, que bueno, esos ya los tengo. Porque me bajé un huevo de coches. El RS Time Attack, un Lancer Evo Time Attack. Mira, este habría que meterlo a Pikes Peak. Y ya tengo varias vueltas de campana.
Y los bicharracos finales. Uy, esto, qué guapo. Pero esto es de la Liga Nacional, estos no los tengo. Pero mira, Barqueta Norma M20. Esta os va a molar. Y el Radical SR8RX. A ver qué os parece. ¿Qué os comentáis por aquí? Mientras tanto, ¿dónde tengo el directo? Aquí. Pero puedes probar la Lucas Oil Off-Road, que son las camionetas de bajo aparecidos. Ya, pero eso es que va a ser óvalo. No voy a tener ni idea de qué hacer. A ver, en el Fabia, si no te quemas demasiado con las NS2R, vas sobrado con la potencia. Sí, sí, no, si con las que tengo ahora, si le meto pisotón saliendo en curva, se muere el coche. No es capaz de hacerlas patinar, así que... Si te metes en race ya, te despreocupas si vas a quali cuando sea la hora. Vale, lo voy a ir haciendo. A ver, race... ¿Le tengo que dar aquí? Pero si esta es la de las 12, no puede ser. Race now... No sé, Dios, este juego es un poco mierder, ¿eh? Es un lío. Si fuese más intuitivo, yo creo que mucha más gente... A la una. Vale, perfecto. Bueno, pues yo estoy apuntado. ¿Cuánto cuestan esos coches? No son de pago, no puedes comprarlos. Si te registras en clubsinracing.com para participar en el CENSAC, te los darán. No os los puedo pasar. Piri Pro en Fórmula BMW, te va a gustar, es guapo a la hora de conducir. Sí, era el del Life for Speed, me encantaba ese coche. Me sorprende que no haya Opel. Para eso está el Lancer Evo, ese ya se va recto y va dando vueltas de campana. Uf, yo ya he montado en un SR8 en Albacete. Dios, qué cabrón, qué pasada. No sé si me impresionó más por cómo frenaba o por el paso por curva. Probablemente la frenada. El paso por curva tiene que ser espectacular, pero es lo que noté yo en los R5, que al final lo que te suspende es la frenada, cómo te partes el cuello. Qué cabrón, has montado en un SR8, de las cosas más rápidas de Nürburgring. Esas no son ovales, es como rallycross con camionetas. Bueno, pero no quiero nada que sea... O sea, quiero asfalto. Vale, quiero... Además, no sé cuántos pilotan por carrera y tal, así que... Ah, ¿se me han descargado ya los mods? No. Hola. 26% todavía. Y espérate que no me salte el límite de mega. Espérate que no me salte el límite de mega. Bueno, pues que se quede bajando. Qué coñazo, macho. Qué cantidad de impedimentos a la hora de jugar. Pero que son menos 20 ya. Tendría que haber una sesión de quali, ¿no? No sé, macho. Me tienen todo perdido. Pues vamos a hablar un poquitín. ¿Qué coches tienes? En la vida real solo tengo un Skoda Fabia en EJ3. Yo la última vez que me calenté en la zona de montaña alrededor de mi vuelo casi me trago un guardarrail por un extraño de atrás. Una vez tengo un colega que le hizo un extraño de atrás y al final me llevé yo el accidente. Directo con subs en Life for Speed. ¿Alguien aquí tiene el Life for Speed? ¿Por qué WRC en vez de Dirt? Me gustaría saber tu opinión. Por cierto, el año pasado competí contigo en la final del CES. Eres una bestia. Ah, ¿estuviste? Claro, esa es la que... Mira, si... Creo... Creo que la final del CES la tenía... Anda, mira. Este tío me suena. A ver. Billy Cherokee Prepuber. Este es mi antiguo canal. Aquí es donde subía las cosas. Por cierto, que no se me olvide. En la descripción tenéis el Twitch. Suscribíos a Twitch. Bueno, suscribíos no. Seguidme en Twitch. De verdad. Seguidme en Twitch, que ahí voy a hacer directos. Aquí tenía lo del CES, creo. Live Liga CES España. Ah, pero al final no funcionó, ¿no? Porque se me caía el internet en esta época. Madre mía, mi primera toma de contacto en el Forza Motorsport 7 cuando tenía el micrófono malo. Es que no voy ni a ponerlo. Mirad cómo grababa antes las cosas, tíos. Así empecé. Bueno, así empecé no. Esto es de hace 2 años. O sea, no, aquí ya estaba bastante desarrolladito. Pero fíjate con mi ordenador antiguo. Este monitor que estáis viendo es el que tengo ahora mismo para ver los comentarios. 144 Hz y tal, si es un pepino. O sea, esto está muy por encima de la media. Este es el volante que sigo utilizando a día de hoy. Joder, esto es en mi antigua casa. ¿Cómo han cambiado las cosas? Mira mi Play 3. Jugando al Dirt 4. No sé si aquí había ido al Mundial todavía. Este vídeo podría resubirlo a mi canal, la verdad. Podría dejároslo por ahí. Nunca está de más. Dios, qué pasada, cómo iba. Esto es un intento de ser como a Daikoba, ¿sabes? Pero los medios eran los que eran. No sé si lo grabé con el móvil o con la cámara o con qué. Pero qué mierda, ¿eh? No había manera de cuadrarlo. No tenía trípode ni nada, creo. Joder. Si no te inscribiste en PikeSpeak no te los dan, ¿no? No, tienes que inscribirte a algún evento del CENSAC. Y el más cercano que va a haber es PikeSpeak. Y cerraron las inscripciones creo que ayer. Lo siento, nene. Ay. Buenas noches, ¿qué vas a hacer? Quiero correr una carrerita en el Racing. Ahora estamos viendo vídeos de mi antiguo canal para pasar el tiempo. Y ahora me inscribiré en la carrera. Que es que si lo tengo que esperar ahí 30 minutos, una práctica aburrida. Seguro que hay alguno que no se ha suscrito, vaya tela, ya. Puedes meterte ahí mientras en Join Practice, te meten una práctica hasta la carrera. Ya, pero es que estoy hasta los huevos, es que practicar.
Que yo quiero chicha, tío. Yo lo que quiero es pelearme con gente. Life for Speed era gratis. Sí. Iba por licencias. Te bajas el juego entero y solo puedes acceder a los coches que son gratuitos hasta que pagas la licencia. Coches y circuitos, claro. No diste a Join. No le he dado. Si da igual, si hasta la una ya queda poco. Ahora le doy a Join. A ver si haces directo en Twitch. Hice el otro día y no se une ni Dios. ¿Por qué no me seguís si no tenéis activadas las alertas? Si te metes desde Race ya te lanza quali cuando sea la hora. Vale. Puedes hacer directos en Twitch por la semana y los fines por YouTube. Sí, ¿no? Y no duermo. Mi antigua casa dice, ahora estás en Andorra, ¿no? No, estoy en la mierda. Madre mía. Ver esto me da una nostalgia, macho. Si me voy al final... Si me voy al final, ¿qué? Porque mirad la cantidad de mierda que tengo subida, ¿eh? Madre mía. Dios, 5 años. Y esto es de cuando empecé a jugar al Dirt. Aquí empezó todo. Mirad los gráficos. Mirad los gráficos, tío. No podía subirlos, no tenía ordenador para jugar. No tenía ordenador para jugar, qué fuerte. No tenía ni puta idea de jugar. Ni puta idea. Yo estaba flipando. No entendía cómo podía haber dado con un juego tan extremadamente complicado. Ahí contacto, con miedo, deslizándolo un poco. Bah, anda que no ha cambiado esto. Es que esto tiene ya casi 5 años, ¿eh? Que se dice pronto. Yo era menor de edad aquí todavía. Madre mía, con el antiguo monitor de 1440x900, con mi GTX 550 Ti, tíos, este es mi antiguo ordenador. Coño, con comentarios y todo. Anda, mira. Hay que joderse. ¿Y de este juego qué me decís? ¿Llegasteis a conocer el Need for Speed Shift? Este juego tenía la mayor sensación de inmersión... Dios, la mayor sensación de inmersión que he visto jamás en un videojuego. Esto es lo que era el predecesor de Project Cars. Dios, se va a escuchar súper alto. Pero es que mirad qué agobiante. Acababas sudando hasta si jugabas con mando. Era una maravilla. Lo malo es que era un simulador de patinaje sobre hielo. Estaba muy mal hecho. Me voy a meter a Race ya. Billy, no hagas práctica, si no te lo fundes a todos. ¿Vas a algún rally de Madrid? Sí, al del Supercampeonato de España de rallies. Échate un Race Room con subs. No tengo Race Room, creo. Estaría bueno jugar en algún server de algún juego donde podamos jugar todos a ver qué sale. Coño, pero tenéis aquí el iRace y nos podéis unir a mis sesiones, ¿no? Pues una pena que me tenga que ir ya, pero te sigo en Twitch y ya te veo otro día. Un saludo. Venga, nene, muchas gracias por pasarte, Sergio. Cuídate. Buenas, Emilio. Me encantaba ese juego y el Pro Race Driver. Sí, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Race Now o Join Race. A ver, Find Official Races. A ver qué hay por aquí. Seguro que ahora, en el esquema de tiempo que aparece abajo, ya me deja. En efecto, le doy a Play, ¿no? No. Withdrawal. No quiero. Fuera. Ya quedan ya 15 minutitos para poder unirme. A ver, ya está, ahora sí que sí, ¿no? Preparado para registrarse, le puedo dar. Ya lo he dado, estará cargando, correcto. Madre mía, para echarse una puta carrera la que hay que liar. Para dar una vuelta a su cuba, ¿sabes? Ni que estuviese aquí en el campeonato del mundo de... Encima, ¿sesiones cada hora? ¿Cuántas vueltas son la carrera? No. Qué mal va a salir esto, sabe Dios. ¿Te acercarás al WRC de Portugal? Lo dudo porque si me alejo mucho de casa, echo la pota. ¿A Racing no es de pago? Sí. El Pro Race Driver regalado con el periódico del mundo. ¡Sí! El... ¡Ah, Dios! Además yo lo tenía porque mi hermano trabajaba en el periódico del mundo en aquella época. FX se llamaba. Además, el Pro Race Driver... El Pro Race Driver, sí, era ese que tenía una historia asquerosa, súper cutre, de un niño que va a ver a su padre que es piloto y se muere en una carrera porque otro le impacta o algo así. Buah. Un consejo, si quieres empieza desde atrás. Ve tranquilo para salir de Rookies, que es una jungla. Bah, me da igual, que me revienten. ¿Vas a correr alguna carrera? Sí, es lo que llevo intentando horas. Me cago en la virgen. Por cierto, ¿cuántos somos ya? Voy a aprovechar para mirarlo mientras esto... A ver si yo me voy al Creators Studio. ¿Cuántos somos ya? Hemos subido... ¡Madre! 1999 suscriptores. ¡Qué fuerte! Vamos a llegar a 2000. ¡Qué bien!
He ganado ya 20,64 euros. ¡Yuhu! Sí, monetización. A ver. Oh, no, espera. Analytics. Revenue. 20,64 euros. ¡Olei! Ya está, ¿no? Vale, parece que ahora sí que sí. 93 registrados. ¿Hay alguien aquí? O sea, ¿voy a jugar con gente? Vale, perfecto. Vamos a ver de qué va esto. Uy, si os he quitado el chat, espérate. Ya está. Colección FX. Super cutre y está en YouTube. Exacto. ¡Qué sonido de mierda tenía este coche! No veo nada por el espejo izquierdo. Pero bueno, ahora estarán congeladas, ¿no? Vamos, mete el giro ahí, que calienten rapidito. Vale, pues objetivo hacer 1-0-4 en quali, que creo que es a dos intentos. Dios. Sí, es un segunda. Y no me voy a encontrar con nadie, ¿en serio? Para echar una puta carrera la que hay que liar. Dios. Para otra cosa no, pero para hacer salvadas sí que puedo servir en este juego. Oh, muy pronto he acelerado. Goma fría, goma fría. Siempre voy a tener excusa. SDL José. ¿Qué haces por aquí, José? Pikes Peak. Sí, he empezado el directo haciendo Pikes Peak, pero ahora ya me he metido a la Racing un rato, que si no la gente se iba a aburrir. Aquí bajo a tercera entonces. ¿En qué quedamos? No, parece que no sale rentable, porque ahora al subir de marcha... Oh, bueno, puede que sí, no lo sé. Uy, un poco tarde, ¿no? Pues no, incluso pronto. Vale, una decimita mejor. Mira que hay que mejorar más de medio segundo. O por lo menos tener la óptima en rondando el 1.04 bajo. A mí es que literal, es que hay que dejar el coche correr. Es que no hace nada, qué torpe, qué vago, qué perezoso. Es como yo. Uf, qué mal. Qué mal la he hecho. Y aquí no giren mucho, que desliza. Tenemos la óptima en 666. Aquí freno al final de lo verde. Hostia, no es buena idea. No es buena idea en absoluto girar en lo verde. Ya he visto. Lo digo porque las carreras guapas de Racing son después de rookies. Bueno, pero a ver qué puedo apañaros. Uy. Aquí no, hemos dicho que nos quedamos en cuarta. Me meto tarde y acelero aquí, al final del piano prácticamente. Y ahora debería ir mejorando el delta. Ahora, pum. Vale, perfecto. Sí, es mejor entrar en cuarta. Hacemos gancho y salimos acelerando. Entro peor que antes, pero he salido mejor, ¿no? Sí, he salido mejor, así que prácticamente igual. Mal, muy mal. Lo he notado, no he hecho gancho. Me he acelerado antes de tiempo. ¿Aquí entonces me renta subirme o deslizar el coche? Parece que no. Uy. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¿Cómo desliza? Y aquí, más o menos aquí. Sí, eso es. Joder, pues no sé cómo hay gente haciendo ese punto uno, no os voy a mentir. Así de primeras, desde luego, no me sale. Mira, 1041. A Soña Garía. Dios, qué nombre, colega. Y fijo que me encuentro alguno que hace 1.03, es que estoy seguro. Además no se permite setup en esta copa, me imagino. O sea, no creo que haga nada el setup. Si tenéis no obstante algún consejo, ponedlo ahí en los comentarios. Hostias, un poco tarde. No, otra vez pronto en realidad. Ay, qué mal. Sí, en esa curva se puede ganar mucho tiempo todavía, ¿eh? Pam, pam. Ganchillo y a fondo. Qué mal, coño. Bueno, mejor. Aquí hazme el favor de no irte de lado, coño. Ay, un poco largo. Pues va la vuelta calcada, ¿eh? Oye, son menos 10, no debería estar ya en una quali. Si la carrera era en punto. ¡Ay, Dios mío! Hala, un poco largo, tal vez. Freno más. Acelera a fondo ya. ¡Buah!
poco corto me he quedado, pero bueno, vale. Coño, 1046, no está mal. Ahora sí que me pasa a tres pueblos, ahora sí que sí. ¡Ahí va! Off track. O sea, ya no cuenta la vuelta, ¿no? ¡Dios! Me he venido muy arriba. A ver qué decís por aquí. ¿Estás en un lobby online? Me quiero unir. Sí, sí, únete. Únete, José. Lo que pasa es que no he jugado esto en mi vida. Me vas a dar por todos lados. No sé, ¿alguien le puede explicar a José cómo se puede unir? Es que yo no tengo ni idea. Vamos, coño. Vale, perfecto. Está en la carrera de la 1. Vale. Tío, eres capaz de hacer entretenida una práctica de mierda. Sí, vamos, una cosa, Álvaro. ¡Qué putada, macho! Te estaba hablando en el directo y me he tenido que ir a cenar. Que habíamos pedido una pizza. Estaba practicando ahí para conocer al repartidor. Y ahora también. Soy el sub 2000. ¡Vamos, Team Panda! Panda, panda. Me siento orgulloso. Sí, has ganado nada, pero... Muchas gracias. Desuscríbete y suscríbete otra vez eternamente ahí para... Viendo cómo vas, creo que haces pole en tu sesión. Sí, vamos, una cosa... No, hay un tío haciendo punto uno, no, olvídate. Y que no quiero hacer la pole, que coño, yo quiero pelearme con los demás. O sea, es que si hago mal tiempo, mejor. Yo quiero luchar, bater. Mira, 1.04.00. Medio segundo más rápido este tío. A ver cómo lo hace, ¿le puedo ver? Sí. Vale, esta es la vuelta buena, creo. Esta es la vuelta en la que se ha hecho tiempazo. A ver, desde dentro, ¿cómo se ve desde dentro? Vamos a copiarle. Vamos a hacer un chuparruedas. Hostias, qué perfección, ¿eh? Como lo has sobrevirado. Ay, qué rápido le cambia de marcha. Este a lo mejor tiene cambio en H. Frena antes de terminar el piano, mete segunda. Esta no lo hace muy distinto a mí, esta curva. A ver qué tal lo hace este pavo. Aquí. Levanta un poco, pisa, pero no se lo salta. Vale, aquí igual, a fondo. Frenará cuando se esté acabando lo verde. Ahí, vale. Hostia, un poco largo, ¿no? Madre, ¿lo ha frenado? Freno motor, supongo. ¿Por qué tengo aquí un botón de pedir coche nuevo? ¿Para qué voy a querer pedir un coche nuevo? Y a ver esta cómo la hace. Que en esta yo creo que pierdo mucho tiempo. Veamos. ¡Hostia! ¡Hostia! Frena mucho más tarde. Vale, bueno, pues ya me ha dado algún truquillo. Vamos a ver qué tal, a ver si los puedo poner en práctica. La sesión empieza a la 1. Vale, pues a la 1 me imagino que me dirá de unirme a la sesión, como hace tiempo. Sal antes a las curvas, aunque muerdes, estoy en las cerradas. 2000 subs y nos mostraba un pezón, era así. Sí, el tercero. Tengo que descargar el contenido, la próxima. Vale, a ver si puedo hacer otra. Ostras, cómo molan los directos. Ahora en plan los marcos y todo. Enhorabuena por la mejora constante, tío. Gracias. Dáselas a mi colega Mauricio, macho, que lo tengo ahí en la descripción. Que se llama ahora en YouTube Black Project Black. No tengo ni idea. Antes era Snarl 1998. Black Ghost, el fantasma oscuro. Es que es latino y es un poco negrito. Entonces es el fantasma negro. No, pero además se va a cambiar el nombre del canal, creo. Pero tiene planeado subir. Es muy grande, tío. Es un tío que podría haberse ganado la vida con YouTube perfectamente. Tenía un montonazo de miles de subs, pero lo dejó. Y es el que me hace los marcos y todo. Este va con cambio en H y hace punta tacón. Ah, bueno. En estas prácticas no te meten con gente de tu nivel. A la 1 cuando te metan a tu sesión, ahí sí te meten con gente de tu nivel. Joder. No hace falta el cambio en H, con las levas te deja. No, sí, 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 puedo jugar perfectamente con levas. Pero el tema es que no... Yo recuerdo que con el cambio en H podía cambiar más rápido cuando lo tenía. Hostias, es verdad. Que ahora tenemos el... Y cuando empiece la carrera, ¿voy a tener las gomas así de frías? Vaya movida, ¿no? Pam, pam, pam. Ojalá funcionase mi cambio en H, tío. Como lo echo de menos. Qué mierda de compra hice ahí. Qué desastre. Hay que comprar un cambio en H que estaba roto. De segunda mano. Vaya palmada de pasta. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, ni tan mal. Ahora a fondo aquí. No derrapes, no derrapes. Subes de marcha. Piano. ¡Uy! Y aquí. Sí, incluso un poco pronto. Bueno, pues a ver qué tal mi primera carrera en iRacing en mucho tiempo. Joder, el de atrás viene zumbaete, ¿eh? No, hay uno que lo estoy viendo en el retrovisor, me está poniendo nerviosito. Qué ganas tengo de hacer la carrera. Mira, este frenaba aquí. Dios, 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 yo no puedo frenar ahí, tronco. Tendría que haber dejado cuarta. Yo no puedo frenar ahí, tío. Ha entrado loquísimo. Habrá que volver a intentarlo. Y aquí frenaba tardísimo también, cuando acababa el edificio. Joder, yo no puedo hacer eso, tío. No sé por qué.
Y sé que no es setup, no sé qué me estoy dejando. Habrá que tener mucho más tacto con el pedal, supongo. Joder, esto no va... Está yendo a 100 frames y no me gusta un pelo. ¿Me puedo subir o es off track? Oye, pues hay que subirse, ¿no? Ganas tiempo. Si no es off track, hay que tener mentalidad de Dirty Driver. A ver... Vale, apaña. A fondo. Muy corto me he quedado. El de atrás me está cogiendo. ¿Quién es el de atrás? No puedo saberlo. Me está cogiendo ese. Va bien, va bien. El cabroncete. A ver, entra con más tacto ahora. A fondo, venga. ¡Oh, qué mal! Qué mal, no. Voy a tener que dejar de copiar a ese tío porque no me está saliendo nada bien. Voy a volver a hacerlo como lo estaba haciendo yo y ya está. ¿Eso es off track? ¿No? Pues me he metido fuera a propósito. O sea, más off track que eso. Y aquí hemos dicho que me podía subir también, vale. Uf, no me ha gustado nada el sitio que has escogido para abandonar, colega. Vamos a full de ahí. Ah, derrapadita, voy a perder tiempo ahí. Sí, una décima. Vamos, coño de tu madre. Qué mal lo estoy haciendo ahora, tío. No lo entiendo, no sé dónde me estoy dejando el tiempo. A ver ahora cuando empiece el asunto. Ah, vale, es que a lo mejor le he pillado mal las referencias a él. Porque yo estoy con la fobia bastante alta. No lo sé, no lo sé, tronca. Nada, nada, la he vuelto a pencar. No lo sé, no entiendo nada. Puede ser que se estén desgastando las gomas. No lo sé. Mira, ¿ves? Ahora he entrado sobradísimo. Sobradísimo. Podría haber frenado mucho más tarde. Noto que las gomas cambian bastante. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿para cuándo la sesión? Ya es la una. Qué bien hecho esa curva, tío. Es que no lo entiendo, no lo entiendo. No sé dónde me estoy dejando el tiempo, me estoy desesperando. Y el de atrás, mira, parece que ya no me coge. Parece que ya no. Está ahí picadito, pero... Ah, muy largo, muy mal. Coño, pues mira, puede que me haya salido rentable meter ahí tercera esta vez. ¡Ay! ¿Ves? Pero lo que he ganado... Ah, mira, vale, vale, bien, 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 vale. ¡Ah! ¡Tarde! ¡Tardísimo! No pasa nada, clavamos y salimos. Qualifying for your race season is about to begin. Vale, pues termino esta vuelta y le doy. Hostias. Vale, no beneficia mucho hacer eso. Y es off track. Pues ya he perdido la vuelta. Hostia, 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 que me banean y todo. Espérate, me voy a parar. Me han tirado la bandera negra, tú. Clic en race. Vale. Aquí, race, sí, como hace años. Esto sí que recuerdo que era así. ¿Vale? No, no quiero guardar nada. Perfecto. Chavales, esto marcha. Tengo ganas, tengo ganas. Te pasa como Iron, estáis demasiado acostumbrados a los rallies y os coméis off tracks tantos de cortar. Joder, pero es que te meten off tracks también por unas cosas que digo, tío, no sé. Te has subido un piano, ¿no? ¿Qué mata? Pues que me metan off tracks. Ya ves tú. No, que no subirás de licencia. Pff, me apela, ganaré. Otra cosa sería que la carrera tuviese muchos límites de... ¿Levantas el pie del acelerador al subir de marcha? No. Te subirán los frenos y desactivas los retrovisores del coche. Sí, con el virtual voy sobrado, la verdad. Ponte retrovisor virtual en vez de los físicos, que te darán mejor frame rate. Sí. Sí, sí, sí. Quita el espejo del coche y deja solo el virtual. Nada, pero así de paso vosotros también lo veis, que el virtual os lo tapa, creo, el overlay que tenéis arriba de Billy Cherokee. Entonces así veis también vosotros. Billy Michelin. Alex, en la cámara de repetición no sale dónde él está frenando realmente. Ah, no. Joder. Lo que más se nota es tema grados en pista. Volveré. iRacing. Sí, me he convertido en lo que juré destruir. Siempre parece que frenen más tarde de lo que realmente han frenado. Alright. Dale, que ya no entras. Espera, ¿no se escucha el ingeniero? No, tendría que escuchar un ingeniero.
Práctica de 3 minutos. Me quedo un minuto y medio. Vale, o sea, otra práctica. ¿Contra qué gente voy a jugar? Que no lo he mirado. A ver. ¿Quién es? O sea, yo ahora puedo mirarlo, ¿no? Info, results. Vale, contra estos. Estos jambos. Uy, este se ha quedado neutral. Se ha quedado neutral. El pavo ese. Bueno, pues venga, vale. Alright. Anda, mira, este sale. Vamos a dejarle. ¡Circule! Dios. Me revienta, tú. Y ahora con las gomas frías, verás. Voy a practicar la carrera. A ver, llevo gomas frías. Ay, pues no me ha transmitido la sensación de que fuesen frías como antes. En la otra práctica. Qué bonito el vinilado de ese coche. No frenes tan temprano, loco. Y todo para irte largo al final. Slow down, you got a penalty for cutting the course. Ah, o sea, claro. Ahora he tenido un off track y me han penalizado. Vale, vale, vale. O sea, voy a tener que andar con cuidado. Vale, 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 vale. Ahora, ya decía yo. Digo, pues atajo lo que me salga de los huevos, ¿no? Noto como que ahora agarra mucho más. No sé por qué. ¿En serio se gastan las gomas en...? Colega, pues te hago el lijote. Asústate. Te ha asustado, ¿eh? Te ha asustado, mazo. ¡Ay, te follen! Sois muy facilones los de circuito, tío. Si jugaseis un poco a Rallycross se os quitaría el miedo. ¿Qué más da? ¿Me iba a meter? Pues no, no me iba a meter. Pero os ha asustado y se ha ido fuera. Ya está. Joder. Anda, huevos. Vale, y ahora la quali, ¿no? Que se ha dado vueltas. Va, va a salir mal, sabe Dios, pero... Vale, pues ya está, ¿no? O sea, tengo que abandonar ya la práctica. Ya está. Vale. O sea, ahora empezará la quali, que estaré yo solo. Hace años era. Estoy yo solo y hago 2 vueltas en el MX5. Y luego la carrera, que son 15 vueltas. Hostias. Vale, pues a ver. Debes tener el spotter sin asignar o algo. Bueno. 100 frames van justos y yo jugando a 28. Sí, sí, así, así se vuelve el mundo de Sibarita, ¿eh? Voy a aprovechar para bajar los gráficos un poco ahora que no me queda mucho tiempo ya para hacerlo, por si acaso. Yo qué sé, partículas, motion blur, high strength, sí. Yo qué sé, esto me la pela. Esto shader quality. Es que tampoco quiero que se vea muy plasticoso. Cockpit mirrors. Fuera, los quito, como vosotros habéis dicho. Y... ya está. Con esto debería ir bien, ya. No jodas. Sí, mucho mejor. 180. Bien. Luego con coches en pista se joderá, me imagino, pero... Vale, son 2 vueltas lanzadas, me imagino. Así que está para calentar. ¡Hostias! Ya ves. No va como antes, ¿eh? No va como antes. Tampoco me debería fundir las gomas. O sea, para calentar, pero... Loss of control. Qué horror. Probablemente la que más sirva será la primera vuelta. Pues la primera vuelta voy a ir a arriesgar mazo, yo creo. Porque mira cómo agarra el coche, ¿eh? Ahora agarra mucho más. He hecho esa curva de cachondeo y mira. La voy a tomar con calma. Yo creo que el coche está agarrando mucho más. Mucho más que antes, diría yo. Y que por eso no estaba bajando antes la vuelta. Vamos a ver si saco algo interesante de esta mierda. Esa no, esa sin embargo la estoy haciendo mal siempre. Pues sale. Nenes. Voy a intentar hacer el truco. El truco de entrar en esta curva de manera diferente a como lo haría en la quali. Y así ya, apuro aquí. Acelero a fondo. Uf, qué mal. Vale, a ver. Muy pronto, prontísimo. Bueno, a ver si pillamos un 1.04 al menos. Sí, mira, que las ruedas van mucho mejor. Mira el tiempo, cómo está cayendo. Agarran mucho más que antes. Y frena mejor y todo. Ah, eso es off-track, ¿no? No puedo subirme. Me iba a subir, pero me he rayado al final. Y estoy hablando, así que tampoco esperéis gran cosa, pero... Ay, qué mal. Vale, a ver qué tal. A ver si hacemos 1.04 alto, por lo menos. Que yo me conformaría. Ay, frena un poco tarde. Me queda una vuelta, de todas formas. Ay, qué mal. Le baja a tercera. Me he rayado. Pum. 1.04.9, qué desastre. Tardísimo. Tardecísimo, iba a decir. Ya se están gastando las gomas. Lo noto, es que se nota, tío. Llámame loco, pero...
Esto es off-track, entonces, ¿no? Ay, me he subido un poco. ¿Es off-track? Parece que no. Qué bien voy. Esta es la curva donde lo jodo siempre. Ah, mira, he aprendido a trazarla mejor. O sea, tengo que apurar más, qué bien. Mira, parece que se viene vuelta buena, ¿eh? Parece que se viene vuelta buena. Ahora solo faltaría saber hacer bien esto. Voy a apurarlo un poquitín también. Y a fondo ya. Sí, no tiene mala pinta. Dos decimillas. ¡Pum! 1.044. No está mal, chicos. No está mal, o sea, ya está. Por fin voy a poder hacer mi carrera de los huevos, ¿no? Vale, a ver qué tal. 1.044, no está mal. ¿Cómo voy? ¿Segundo? Ah, primero. ¿Primero por un segundo y medio? ¿Pero contra qué gente me has juntado, colega? Esto... Me dejo adelantar, me la suda. Dejo que me adelanten todos en la salida. No voy a hacerme una carrera, no voy a hacerme 15 vueltas yo solo, tío. Mira, 1.044... Ah, no, soy yo. Me he vuelto a rayar viendo el verde. Tronco, pues a ver si alguno de estos me lo baja. Seguro que hay alguno que se hace el 1.03 alto. 15 vueltas, las 4 de la mañana te dan hoy, literal. Son carreras de 15 minutos más o menos. Sí, claro, porque la vuelta siendo un minuto, sí, van a ser 20 minutos. Pili, ponte el spotter, es muy, muy útil. ¿Cómo se pone el spotter? Options, steering brakes. Tiene que ser algo de audio. Sound. Surround sound. Enable voice chat. No. Spotter, menos 15 decibelios. 0 decibelios. Chat, menos 15 decibelios. Spotter, voice pack, default. Hay español. Spanish, Tomedes. Enable spotter. Está activado, chicos. En teoría está activado el spotter. ¿Cuántos segundos le va a meter al segundo? No. A ver, la verdad que yo venía aquí de humilde, pero... Pero es que me han juntado con gente con la que no me tendrían que haber juntado. Joder, esto no es normal, tío. Que les he metido un segundo y medio. Que había gente en la práctica que me estaba pasando por encima. Y mira. No sé. Allá ellos. ¿No ibas muy al ralentí el coche? En absoluto. Al ralentí. No, no te refieres al corte, que es lo contrario. El ralentí es... las revoluciones para no calarlo. Estás en split muy bajo por iRating. Joder, pero da igual, o sea... ¿Qué más da? ¿Qué más da que yo en la práctica estaba haciendo este tiempo? ¿Por qué me juntas con gente que hace tiempo mucho peor? Me da igual el iRating que tenga. Es como en el ajedrez, tío, no sé. Da igual el elo que tengas. Si estás haciendo partidas buenas, te meten con un campeón. Y dicen, ala, juega. Y aunque pierdas, te sube el elo. Ya ganaste. Si quiero, sí, pero no... Bueno, a lo mejor todavía me revientan en la primera curva. Oye, ¿qué pasa aquí? ¿No empieza la carrera o algo? No tengo que hacer nada. No lo doy a quit, ¿no? Ah, mira, queda un minuto y medio. Vale. Vas a competir con gente con tu misma licencia, no tu mismo nivel. Qué asco. Eras rookie 2 algo, te meten con gente de esa licencia. No te van a alcanzar a menos que te pegues un doristo místico. Pues al principio es bastante probable. Oscar, si es fix, no se puede modificar el combustible. El spotel. Mili, se acaban de abrir los servidores en Zensac. Ah, se puede practicar. Pues al corte, perdón. Sí, pasa mucho tiempo al corte. Como es un coche de cambio en H, en teoría tendría que estar levantando el pedal del acelerador en cambiar de marcha, creo. Las vueltas de gasofa. Bien pensado. Garaje, ¿no? Anti-roll bar. ¿Se puede tocar algo aquí? No, ¿no? Unhook. Fixed setup. ¿Cómo se cambia aquí toda esta movida, tío? Vaya coñazo. Notas. Tú sí que eres un notas. Hecho. Options. Sí, tío. Es que este juego es torra. Yo me imagino que de gasolina va perfecto. O eso quiero creer. O que no se puede cambiar hasta que entro en la carrera. Oscar, si es fix, no se puede modificar el combustible. Vale, pero tengo combustible como para no tener que parar, ¿no? El spotter español de Racing te dan ganas de pegarte un tiro en los huevos. Eres un máquina, gracias, tocayo. ¿Dónde está Pikes Peak? Al principio del directo, es que llegas 130 minutos tarde. Lo siento, Aitor. ¿Por qué tienes que subir de rating? Ah, porque tienes que subir de... ¿Y cómo lo hago para subir mi elo físico? Cirugía plástica, Brian. Es lo que voy a hacer yo con vuestro partner. Hasta que no subas un poco de rating, no encontrarás gente de tu nivel. Por eso te dije que salgas de rookie lo más rápido posible, que estás chetado. Pues si hubiese tenido razón, al final me tengo que fiar. Dos minutos, ya está, ya puedo ir a la parrilla. Vale, chavales, la próxima carrera dentro a ver si nos meten juntos. Ah, qué fisen, no me acordaba. Bueno, ya tengo el contenido. Si haces otro, a lo mejor me uno. Vale, ve practicando, José. ¿Qué les voy a dejar pasarme, tío? Esto no es normal.
le voy a dejar pasarme y a tomar por culo. Fuera coña, yo quiero un poco de batalleo y accidentes y tal, o sea, a mí me da igual. Bueno. Lo voy a dejar ahí al corte justo sostenido. ¿Pude más? Eso que notáis es el inyector dejando de inyectar. Bueno, ¿qué? ¿Jugamos o qué? A ver si me voy a fundir el combustible en parado. ¡Ay, Dios mío! Joder, todavía 60 y pico personas. A la 1 de la mañana. No hay demasiado contenido de pago en este juego. Ojo, que no te descalifiquen. ¿Por? Por los off tracks, dices. Te van a estallar en la primera curva. Vale, pues habrá que dejarles pasar. Cuando cambies, deja de acelerar y al bajar, dale golpe de gas. Vale. ¿Hay contenido gratis? Sí, una vez pagué la suscripción al MX5, yo no he pagado. Oye, nene, hola. ¿Hola? Colega. ¿Pero qué pasa aquí? Joder, me estoy enfriando. Ya no recuerdo. Voy a calentar las gomas así. Así que vayan calentándose. ¿Qué botones tengo aquí? ¿Para qué eran? Vale, 17 off tracks y estoy descalificado. Eso está muy bien saberlo. Eso está muy bien saberlo. ¡Oh! ¡Que viene! ¡Vale! ¿Por qué sale el otro? ¡Qué iluminado! Se salta la salida, ¿no? Se salta la salida, joder. ¿Y qué hago ahora? Que no, que me voy a aburrir, tío. Nada, venga, vamos a dar un poco de guerra. Pasamos la primera curva y que me fundan. Venga, adelante. Pase usted, pase usted, venga. Se me ha averiado el coche. Tire, tire, tire. El spotter se está escuchando en la tele. Ese es el problema, se está escuchando en la tele el spotter, no sé por qué. Bueno, bueno, ya empezamos de puta madre. Bueno, ¿qué, chavales? ¿Me vais a dar un poco de guerra? Voy a hacer un poco de guerra psicológica. Estoy aquí en tu exterior. Hostias, que la lío yo, tú. Que vengo aquí de flipado. Tengo tu interior. ¿Ahora qué? ¿Te abres? ¡Nene! Que tenía tu interior. Pues nada. Pues hasta luego. Si me lo cierras. Joder, llevo ya 4 de 17 en una vuelta. Espérate que me descalifican todavía. ¿Se meterá conmigo por el chat el tío ese? Me van a bajar la licencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Venga, vamos a intentar coger al de adelante. A ver qué tal. Estaba haciendo él 1.058, ¿no? Pues acaba de hacer 1.142. Tú dirás. Ah, no, uno, claro, claro, pero no 1.04, no es lo mismo. Vale, vale. Vaya carrerón. ¿Ya lo estoy cogiendo en serio? ¿Y ya no tengo nadie detrás? ¿Pero esto qué es? The next car is the leader. Claro, pero lo estoy escuchando ahí, no en los auriculares. Pues ya me he siniestrado uno, ya tenemos un riperino del canal. ¿Quién habrá sido? Pobrecillo. Venga, a ver si le cogemos. Que además con el paso del tiempo va a ir mejorando sus tiempos y va a ser más complicado alcanzarle, así que hay que ponerse serio. Me estoy rodando muy lento. A por él. Madre mía, hay gente a 13 segundos ya, pero si el circuito no es mucho más largo que 13 segundos. Yo que quería batalleo. Con ese tío voy a tener batalleo. Si le cojo, va a haber guerra, estoy seguro. ¡Ay! Vale, bien, bien, bien. Tengo que hacerme por lo menos 3 vueltas limpias, tío. Porque puedo tener prácticamente un off-track por vuelta. Pero bueno, ¿te has puesto nervioso ya a distancia? Eso no, nene, eso no. Madre mía, como sigas pisando por fuera en una de estas, pegas una acelerada y se te enrosca el coche. Madre mía, si estoy ya encima. Vale, a por él. Vamos a darle guerra. Vamos a jugar. Porque otra cosa. Le voy a apurar la frenada ahora un poco. Uy, 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 uy. Se la voy a apurar un poco para que se ponga nervioso. Mira, como si me fuese a meter. ¡Ah! ¡Te ha rayado! ¡Se ha rayado! Se ha creído que le iba a hacer un dive bomb. Me encanta esto del juego psicológico en las carreras, tío.
Pobrecillo. Encima ha levantado cuando ya era tarde. Se ha apartado cuando yo ya le habría partido el coche en dos, ¿sabes? Ay, mierda, he entrado un poco mal. No pasa nada, frenamos. El tío no es nada malo, ¿eh? Sabe perfectamente lo que tiene que hacer y va a ir mejorando. Pero he salido mejor que él ahora. ¿Y ahora qué? ¿Le asusto? ¿Le engaño? ¿Le engaño? Mira, se la ha creído. Pero es que está levantando, yo creo. No, pásame. Insisto, sigue. Eso es. He venido aquí a divertirme. Eso es, sí, tú vete abierto otra vez. Pobrecillo. Muy bien, bandera amarilla, ¿por qué? Yo no he sido. Ya vamos a doblar a un pavo. ¡Que me siniestras! ¿Se está poniendo nervioso o qué? ¿Voy a ahorrar combustible o...? Ah, no hay combustible. Se está a tope todavía. Meto quinta ya. Sexta, toma, sexta. Tira. ¡Ay, me equivoco de marcha! ¿Le aguanta el exterior? Lo intento. Se lo intento aguantar a ver qué hace. Lo intento, a ver qué tal lo lleva. Bien, oye, muy limpio. Desde luego otra cosa no, pero la gente es muy limpia. Bueno, lo que me faltaba por ver ya. Tú, nene, apártate, ¿no? Eres un doblado. Y deja que el otro te pase. Gracias. ¿Eso no es off track? No. Vale. Oye, pues me lo estoy pasando muy bien. No estoy aprendiendo nada y estoy yendo súper lento, pero oye. De uti. Me alejo un poco del otro para desmoralizarle y luego le espero otra vez. Mira, ya me estoy alejando de él. Pobrecillo. Es una sensación muy frustrante cuando estás en una carrera detrás de alguien con el que has luchado y en cuanto te adelanta se aleja y ves que no puedes con él. Es horrorosa esa sensación. Es lo peor. Porque te empiezas a distraer, empiezas a probar cosas nuevas, lo empiezas a hacer aún peor y... Se están empezando a gastar las gomas ya, lo noto. Bueno, ¿a cuánto está ahora? De décima y media a... ¡Un segundo! Venga, anda. ¿Por qué vuelta vamos? 6 de 15, madre mía. ¡Tira! Adelanta. Dale, vamos a divertirnos. Tira, que tienes mucho que aprender todavía, nene. Si tengo que aprender yo, no me imagino tú. Te lo voy a batallar. Yo también me meto. Vale, muy bien. Bueno, pero te has puesto nervioso al salir. Me habrías siniestrado si llego a estar. Ahí te ha sido largo. Me pego a ti todo lo que pueda. Te cierro todo el espacio posible. Freno pronto. Nada, lento. Voy a ir lento. Sal bien, venga. Sal y me tienes. Se pone nervioso este tío. No quiere... Me voy a quedar cortando un poco para que me coja y subo ahora. Porque tampoco quiero que se dé cuenta de que le estoy medio vacilando, ¿sabes? Así hasta que uno de los dos acabe reventado. Me he rayado. Adelántame, venga. Te estoy cerrando. Eso es. Vamos a practicar el batalleo. Te voy a cerrar. No te lo esperabas, ¿eh? Mucho mejor esto que hacer una carrera de mierda aburrida. Por mí, como si al final nos siniestramos y no acabo la carrera pudiendo haberla ganado. No me importa. Madre mía, he hecho 6:46, 6:66. Soy el diablo ahora mismo, sí. Uf, las gomas ya no van igual, Madre mía, última vuelta 1:07. Estoy yendo mucho más lento de lo que podría. Venga, a ver, vamos a ir ahorrando gomas o algo. ¿No se puede cambiar aquí algo rollo mapa motor? ¡Ahí va! Se ha puesto nervioso. Se ha puesto muy nervioso. Vale, bien, ya está. A ver si puedo leer el chat mientras. Eres más de rally o de circuito, bro. Yo creo que está muy claro. Cambia la black box de streaming a relative. No sé cómo se cambia eso. A ver. No sé cómo se hace eso, tío. Ah, va a ser esto. Relative. Vale. Son muy malillos, ¿no? Sí. No te vas a colar. Tienes que ganar 4 o 5 para poder correr carreras con rivales mejores. Sí, yo recuerdo que en iRacing me daba todo Dios.
Billy enseñando. Tiempo de 4:20. ¿Eres de esos, Brian? Mira, viene por ahí el tercero. Voy a hacer la conducción lenta para que se una el tercero. Voy a bajar mucho el ritmo. Mucho. Para que vayamos los dos lentos. Ahora me quedo por aquí en el exterior. Para hacer la conducción lenta. Muy lenta, muy lenta. Ya está. ¿Ves? Para que se acerque el tercero, que a lo mejor nos puede ganar. Alex Duclos. Ahí va, me he equivocado. Venga, cógeme, nene. Qué mal suena eso. Ah, mira, se mete a colar. A ver. Venga, lento, 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 lento. ¿Cuántas vueltas quedan? Llevamos la mitad. ¿Tú crees que te puedes colar ahora? No. Porque estás frenando muy pronto. Por eso va a creer que le estoy haciendo brake checking. Pero bueno. Estará todo rayado diciendo, ¿por qué le cojo a ratos? Ahí viene el tercero, ¿eh? Se está acercando. Voy a ir a lo seguro, a ir enfriando las gomas y tal. Ahora me quedo el exterior. Voy a frenar pronto esta vez. ¿Ya está? No tiene más, es que... ¿Y este quién es? Ronnie Julig. Interesante. A ver de qué eres capaz. En esta curva, ¿qué tal? Si voy a una mano... A ver... Mira, ha hecho muy bien la última curva ahora. Ya se está abriendo, va aprendiendo poco a poco el nene. Ah, mira, se quiere colar. Se va a colar. Venga, vale, cuélate, cuélate. Sí, sí, sin miedo, cuélate. Te dejo. Pero te aguanto. Ahí viene el tercero. Ya está encima. Madre mía, cómo estoy maquinándome la carrera, tú. Venga, vamos. Tira, coño. Oh, 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 espera que la lío todavía. Uf, se ha asustado él. Ha dicho que se la da, que se la da. Venga, que el tercero tiene hambre. La última vuelta en 1.06.5. O sea, el tercero va más rápido que el segundo probablemente, ¿eh? Pero quiero decir, no solo porque esté haciendo yo tapón, ¿eh? Tiene buena pinta. A ver. Muy bien. Cinco vueltas, vale. Ahí viene. El tercero ya está encima. A ver si se atreve a hacer algo. Hostia, tenemos un doblado. Esperemos que no dé guerra. Uf, un poco más y lo aparco, tú. Ya, le tiene encima, le tiene encima. A ver qué pasa. Estoy mirando más tiempo el retrovisor que el parabrisas. Ya os lo aseguro. No sé qué tal llevar este coche a la degradación de neumáticos, por cierto. A ver si voy a ir aquí haciendo el mongolo. Ahí va, me he ido largo, qué putada. Me he ido largo y he metido una marcha larga. No, no, no busques espacio que no te lo voy a dar. No, señor, no busques espacio que no te lo voy a dar. Te voy a torturar, chaval. No te quepa la menor duda. ¿Dónde está? Ah, sigue ahí, muy bien, muy bonito. ¿Quién frena más tarde? Muy bien. Pues yo ahora cojo y te hago así. ¡Ah! Eres nuevo, ¿eh? No pasa nada, aprenderás. Ahí viene, ahí viene. Por decir, ahí me he canteado frenando, ¿eh? Ahí le he hecho un poco de tapón feucho. ¿Cuánto queda? Tres vueltas. Uy, 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 uy. ¿Se colará? ¿Se cuela? ¿Se cuela? Ha frenado, qué majete. Ha frenado para no reventarme el coche. Reventamelo, tío, a mí no me importa.
Hostia, es el lacito. Ah, os ha molado, ¿eh? Venga, vamos, que quiero que luche un poco con el tercero. A ver, ¿qué tal? ¿Cuánto queda? Vale, vuelta 13 de 15. Sí, sí, métete. Yo freno. Freno, freno, freno. Tira, tira, tira. Te voy a seguir torturando. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Se está intentando colar ya el tercero. Aprovechando la situación. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. No, no. Dale, dale, dale. Lo estabas haciendo muy bien. No te cerras. ¿Te cuelas? Uy, un poco largo. Te has ido ahí, ¿eh? Me he tenido que abrir. Te has venido arriba, nene. Eso no me gusta tanto. ¿El tercero? Espera, que me come a mí. El tercero. ¿Cuánto queda? Voy a tener que tirar. Tengo que intentar ganarle ahora. A ver. Un coche lento en la derecha. ¿Qué ha pasado? Ya veo. Vale. Pues empiezan las batallas de los doblados. Miedo me da. Otra vez no creo, ¿no? Habría sido demasiado. Me tenía que frenar pronto, que si no me lo llevaba. Muy bien, este tío va bien ahora, ¿eh? ¿Eh? Te aparezco por donde menos te lo esperas. Nada, me está haciendo tapón ahora él a mí. Ay, a ver si le voy a golpear por Netco o algo. Voy a tener cuidado. Yo que tú no lo haría. Muy bien, ya está. Ya te tengo. ¿Cuánto queda? Una vuelta. Uy, ¿por qué corre más que yo? Qué desgracia. Ah, tiene rebufo. Mira, con eso no contaba. Última vuelta, ¿eh? O gano o habré hecho el ridículo. Muy bien, muy bien. Muy bien, nene, muy bien. Muy bien aguantado. Te tengo que cerrar ahora. No, 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 ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Sabía yo que al final de carrera iba a dar guerra. Pero te ha sido muy largo, ¿no? ¡Larguísimo! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¡Se ha puesto nervioso, tío! No, no puedes dejar que... En el mejor momento de la carrera es cuando más te tienes que concentrar y mejor te tiene que ir. No te puedes poner tan nervioso como para reventarte. Oye, me está gustando mucho este juego, ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien. Y eso que no es con gente de mi nivel. Y espera, que todavía me puede siniestrar un doblado. Todo puede ser. Se ha salido, qué pena, con lo bien que iba, se ha calentado. Oye, muchas gracias, ¿no? Me vas a dejar pasar, deduzco, eres un doblado. Y ahora no me vas a partir el coche en dos. Muy bien, vale, pues venga, acabemos con esto. Por fin una victoria. ¿Cuánto tiempo? Última vuelta, 1:05:06. Madre mía, ya habrá sido la mejor. En fin. Bueno, espera, que se pone nervioso el doblado también. Y San se acabó. ¡Tetororim! Ya está, ¿no? Ya he ganado. Ya se acabó. Muchas gracias. Y tú muy bien, pero... Ah, no. Tú. Tú muy bien. Pero te has quedado un poco corto, tío. Podrías haber quedado segundo sin necesidad de que se estrellase otro. Ay. Muy bien. Muy bien. Pues muy guay. Vamos a ver qué le ha pasado a este. Mira, al final los contactos que he tenido al principio han sido los únicos que he tenido. Mira qué bien. A ver, así en la vuelta anterior ha sido aquí. Que se ha venido arriba el otro, ¿no? Este no soy yo. ¿Dónde estoy yo? Alejandro Aroca, ¿de qué vas? Nah, aquí estoy con el doblado ya. Atrás. Ahí, ahí, ahí. Ahí es cuando se ha ido largo este. Mirad, mirad, mirad qué tarde frena. Mira, se ha salido completamente. ¡Plas! Madre mía. Ay, 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 ay. Y no, no habrá partido el coche, ¿no? A ver. Este, Ronnie. ¿Qué te ha pasado, Ronnie? Ronnie, ¿qué te ha pasado aquí, nene? A ver, cockpit. A ver dónde ha frenado. Edificio, se acaba y frenas. ¡Buah! ¡Pum! Ay, pobre. Ay, dime que no has partido el coche. No, no, has podido terminar la carrera, ¿no? En tercera posición.
Sí, tiene pinta de que sí, ¿no? Muy bien. O sea, aguantar, aguantado. Perfecto, Ronnie lo ha hecho muy bien. A ver. A ver, ¿qué comentáis por aquí? Se huele pan pan ran, te va a destruir. No, 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 está muy bien. El chaval una de dos, se está cagando en tío, se lo está pasando como un enano. Dios decida, yo creo que al principio se lo estaba pasando como un enano, pero luego se lo está cagando en mi vida. Oye, te he conocido hace poco, pero tu canal me parece 10, en serio, muy buen contenido. Muchas gracias, Aitor. Si te gusta, pásaselo a tus colegas, a los que les pueda molar. Ya está, es lo mejor que puedes hacer por mí. Edgar Quevedo... No, no, es mi primo. Quiero ver... O sea, Edgar Quevedo es mi primo, es un desgraciado. Vais a ver que solo pone insultos, pero no los baneéis. Es mi primo, es normal. Desgraciado, si vas a hacer eso, quita la mierda de la pantalla que no se ve el retrovisor. ¿Qué más da el retrovisor? Si sabes que voy a ir ganando, payaso. Los puedes desactivar. Los frenos al rojo. Adiós, señor. Cuídate, Pablo. Qué cara de felicidad que tienes. Es que me lo he pasado de boti. Amo cuando dices siniestrado. Billy, súbete los gráficos que quitando los retrovisores sobraba y se ve muy Gran Turismo de PS2. Vale, ahora pongo los retrovisores. Bonito repartidor de sushi. Hola, Blue. ¿Cuánto tiempo? Billy, ve a Options antes de salir de sala. Vale. Options. Options. Auto clutch, driving line, brake assistance. ¿Dónde está aquí lo de cockpit mirrors? Máximo 4. Ya está. Ya tenemos cock. Enano, que quites la mierda. Que no es tan fácil. Vienes tú y la quitas, capullo. Ahora dale al salir, dale a Race Results para ver lo que ganaste. Vale. ¿Estás otra con el Mazda, bro? Sí, podría animarme. Lo que pasa es que tenía que ir al cumpleaños de una amiga. Así que voy a preguntar ahora. Enhorabuena por la victoria, Busón. Buenas noches, me caigo de sueño. Venga, Gil, cuídate. A ver cuándo. Creo que me hablaste por WhatsApp. Ahora lo leo. Edgar Quevedo ha sido baneado por 300 segundos. Me encanta, ¿sabes qué? Sí, banearle. Que se joda. Ahora mando yo. Bastante me pegaba de pequeño. Y en el apartado de audio vas por donde el spotter y pones la salida de audio por los auriculares. Vale, gracias. Es verdad. Device. Racer Nari Game, ¿no? Spanish, Tomedes. Pues no, estaba sonando en inglés de todas formas, ¿eh? Al final, antes he dicho que ganas la carrera de broma y mira, ya. Me encantan tus directos, pero mañana me levanto pronto. Pues huye, Monty. Oye, bro, le pedimos perdón a tu amiga porque no fuiste a la fiesta. Y otra cosa, no soy de eso. Solo le decía por lo del medio de la vuelta en Nürburgring. Ah, 4:20:69. Pues le he silenciado pensando que era un random, sorry. No pasa nada, que se joda. Te pegará lo mismo. Qué guapo ha estado Billy. ¿Os ha molado? Yo encantado de hacer más carreras, ¿eh? Yo encantadísimo. No, no, digo que suba gráficos y quite los retrovisores. Ah, no, pero no, no, que tengo que ir a muchos frames, tío, no puedo. Normalmente estoy aquí, pero mis mensajes se pierden entre tantos. Yo soy activo, nene. ¿Y ahora? Billy, guapo, dios de dioses. Sí, a mí sí que habría que bajarme los gráficos. Ah, mira, lo voy a guardar, ya está. Guardadita. Y ahora, puf, queda media hora para poder hacer otra carrera, espérate. Voy a preguntarle a mi colega... A ver. Avísame cuando vayáis a la Pepa. Si estáis ahí de chill, yo encantado de pasarme un rato. Pero para estar ahí parado mientras veo como todo el mundo bebe y yo me arrepiento de haber nacido, avísame cuando vayáis a la Pepa para estar de chill. Ya está. Es que la fiesta de cumpleaños es en locales y tal. Y sabéis que a mí eso me toca mucho los huevos. Estar de pie ahí con música, pum, 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 todo el mundo con su cubata. Yo no puedo beber. No, o sea, no puedo beber por muchos motivos. Entre ellos tengo que conducir. Así que obviamente no voy a beber. No me voy a exponer a una multa. Y todo el mundo ahí bailando, que no pueden hablar, con música que no me gusta, que jamás he escuchado y jamás escucharé, no me va ese rollo. Entonces luego van a ir a otro lugar un poco más de chill, más tranquilo, y ahí sí que quiero ir. Las carreras molarían con algo más de categoría, probablemente. ¿No hay coches un poco más potentes? No lo sé. ¿Cómo que me pegará? Te dará de hostias, te pegará una paliza, estoy seguro. Otra, una street stock. Ya llegaste a 2K, bro. Ya, antes lo ha dicho, Panda. Ha sido el suscriptor 2000. Te conozco hace poco, pero me he pegado un vicio con tus vídeos increíbles. Me alegro mucho, ¿qué te voy a decir? Nunca pensé que tanta gente me lo iba a decir. Oh, Dios mío. El sustito de que ya tocaba. A ver, espera. Que tengo un audio de mi colega. A ver, venga, coño. Vale, de todas formas, ¿ahora dónde estáis? Son las 2 de la mañana, aquí es la 1 y media. Me pasa lo mismo que a ti. Hay el MP1 y Fórmula 1, pero gratis. No creo, ¿no? A ver, yo puedo participar en... Oval, Road, solo aquí.
¿Ves? Y series no elegibles, estas. Por ejemplo, yo quiero en el Fanatec GT Challenge. ¿Por qué no puedo participar? ¿Por qué no puedo? ¿Será porque no tengo el contenido o algo? A ver, resultados de la última sesión. Veamos. Que esto me lo habéis pedido. Este soy yo, ¿no? Vale. Coño, mira, vuelta más rápida 1.04. Al final he hecho un 1.04. He subido 0.21. ¿Eso es mucho? No, este ha subido 0.28. 0.25, no sé. Está bien, ¿no? En la carrera y en la quali, 0.21 también. 0.21 más 0.21. Ah. Ah, vale, Deuti. Pues nada, ahora me vas manteniendo al tanto, que yo estoy aquí en directo. Yo voy a darle al MAPDA también, bro. Sí, yo no tengo alternativa, así que vale, me parece bien. Os leo un ratito y le damos ahí. Ve donde practice en lo de select a session y allí podemos reunirnos unos cuantos en una sala. Vale. Practice. Espera, ni Fanatec Challenge ni hostias. Hay Racing, vamos, Dios, qué lento va esto. ¿Qué pasa? A ver, me has dicho. Ve. La verdad que me pone un poco negro esto. A ver, vale. Global MathMX 5 Cup en Tsukuba. Ve donde practice en lo de select a session. Practice. Vale, practice, session. Vale, pues una de estas. Quedan 6 minutos. En esta quedan. A ver, la carrera es en 20 minutos. Así que esta está bien. Mira, en la 76 hay 0 de 12. 0 de 12. ¿Nos unimos en esta? O a la 755. O a la 733. Es que. Venga, la 733, ¿vale? Esta, la que estás viendo aquí. A esta me voy a unir. Vale, que os comentéis por aquí. Le meto un buco y le hundo, que soy como un armario empotrado, pero con no mucho músculo. No creo que haga falta porque le habéis baneado. ¿Qué te parece el modo rally de Gran Turismo Sport? ¿Te parece realista la conducción? En absoluto. No, no significa que no sea divertido y que no te pueda servir, ¿eh? Tío, el día de San Valentín me operan, deséame suerte. ¿De qué te operan? A mí me operaron de los ojos de pequeño. El día de San Valentín, nada, saldrá todo bien. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que no te diga nada tu crush. No que te operen. Te cuento un secreto. Ese día es mi cumple. Nadie lo sabe y me da muchísima vergüenza decirlo porque me dan Valentino y pollas de esas, pero es mi cumple. Mi cumple es el día de San Valentín, nene. Qué graciosa es la vida. En clase D creo que ya puedes ir con el BMW M8 GTE en la BMW 12.0. Pues yo tengo ese coche, lo tuve que comprar para las 24 horas de Barcelona. Es que, ¿has corrido alguna vez una prueba fuera del Sim Racing? No, he llevado coches en circuito, pero no en un campeonato ni nada. Tienes que hacer tres carreras, creo, con Zero of Track. Dios. ¿Con qué tipo de música te gusta ponerte triste? Toda la música que escucho es triste. Shoegaze, Linkin Park, ya sabes. Buenas noches a todos y pásalo bien en la fiesta, Billy, que te lo mereces. Sí, odio las fiestas. No digáis please, ¿Puede un moderador banear a otro moderador? ¿Y se puede jugar contra la IA con los coches que no tienes acceso? Pues no lo sé, puede ser. ¿Queda mucho de directo? No lo sé, puede ser también. Cuando me digan de ir a la fiesta. Si no, me quedaría hasta las 5 de la mañana, pero. Bueno, pues también puede ser, tío. Yo gané dos seguidas con Zero Track y me subieron a clase B. Joder. Dios, ¿quién le ha dado el admin a Brian? He sido yo. No se lo quitaré jamás. Es vital en este canal, Brian. ¿En qué será el final? ¿76? Sí, creo que sí. Éramos. ¿Cómo lo puedo mirar? Caipiriña. Caipiriña, ¿tú juegas al Gran Turismo? Puede ser que te haya visto. ¿No se puede mirar aquí la sala? A ver, espera. A ver, continuo. ¿Se puede ver aquí la sala a la que me he unido? Ese Cherokee, Fran, eres el número one. Session Join, ¿pero cuál? Sí, creo que era la 76, no, no lo sé. Había gente, ¿eh? Estoy medio depre, me están descartando los currículums. Eso es una mierda, tío. Eso es una mierda. Al final todos. Ahí es donde te enfrentas verdaderamente a la vida. Cuando ves lo que es el mercado laboral, uno piensa que el instituto es un infierno, la universidad es un infierno. Entra en el mercado laboral, nene, que vas a flipar. ¿Te gusta 21 Pilots? Odio 21 Pilots, odio. ¿Cómo se llaman los de Radioactive? Imagine Dragons, los odio con todo mi ser. Sin embargo, ambos grupos tienen canciones que me gustan. Es raro. Lo que teóricamente para subir son cuatro carreras con cero incidentes. Da igual si son seguidas o no. Ah, vale, perfecto.
Ah, soy el hermano de Cadaras. ¿Qué haces por aquí, Kaipi? ¡Hostia! ¡Qué maravilla! Pégale un azote a tu hermano de mi parte. ¿TRZ puede ser? Es que puede ser, no sé. O a lo mejor es que Kaipiriña es el hermano de Cadaras, pero sigue siendo la persona que me sonaba de antes. La sala es la 733. 733. Vale, ¿estáis por aquí ya? O sea, ¿os podéis unir? Mira, 1048. Este me va a dar mucha guerra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Todos pidiendo millones de años de experiencia y a la vez ser joven. Sí. Tener 18 años con 5 años de experiencia. ¿Entras a rodar? Sí, ¿quién eres, Banana? Por saber un poco... No se dan cuenta de que no son compatibles. Sí, sí, lo saben. Lo que pasa es que buscan la creen de la creen, lo mejor de lo mejor. O lo quieras que no, hay mucha gente que, incluso recién cumplida la mayoría de edad, tienen años de experiencia porque han trabajado o ilegalmente o son hijos de, ¿sabes? Es normal que lo busquen. Yo lo buscaría para mi empresa. Quiero la mejor gente. Entonces tú tienes que saber batirte ahí en las entrevistas. Aprender inglés, por ejemplo, es muy útil. Y tienes que ir bastante creído. Tampoco muestres una terrorífica falta de humildad, pero tienes que ir ahí. A mí me gusta el triple X tentación, el Scar para ponerme triste. De otros estilos me gusta The Killers, When You Were Young. Madre mía, eres un viejo joven. Linkin Park, Robbie Williams, I just wanna feel. Me suena porque yo juego en GT Sport. Claro, a mí igual. Todas a la vez, así es más lío. Vaya fin de Pepe Montecarlo, ¿no? No estoy al tanto. Todos me están diciendo que si se ha hostiado. Otros dicen que ha muerto. Digo, ya no sé ni qué creerme. Estoy mirando sus stories, pero no subió nada. Así que deduzco que algo ha salido mal. Habrá tenido un accidente. Pero bueno, no creo que grave. ¿Qué te parece el Noslight de Rising en comparación con el de Assetto? Son bastante parecidos. Están escaneados por láser, ¿eh? Yo ilegalmente he hecho cosas, pero en el tema idiomas tengo más conocimiento del que tengo certificado. Bueno, pues demuéstralo en la entrevista. ¿Qué más da que tengas certificado o no? ¿Sabes lo que hago yo en las entrevistas? Es súper útil. Hace poco en una entrevista... Bueno, hace poco, hace ya... Joder, hace poco he dicho. Si fue hace casi 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Soy Paul Mune en la sala. Vale, aquí estás. Bueno, Mune. Vale, perfecto, Paul. Ahora mismo salgo, ¿vale? Termino este ya. Yo hace poco en una entrevista recuerdo que me dijeron... Bueno, Alejandro, ¿y de inglés qué tal vas? Y yo le contesté en inglés. Dije, well, actually, I don't have a very big problem while speaking in English. I have a very big knowledge of the language, so it's not a real big deal for me. I'm going into trouble while speaking in English. Y se les cae la polla al suelo. Se les cae la polla al suelo. Porque está completamente improvisado y sabes que te lo van a preguntar. Practícalo. Tú suéltaselo. Se les cae la polla al suelo. Me dijo el tío, no hubo entrevista en inglés. Me dijo, vale. Y se cayó. Y dijo, pues otra cosa. Ya está, con eso ya le demostré que sabía inglés. Ni certificado ni hostias. Ahí, te la sacas en la entrevista. Toma. Como un ejemplo de la vida real. Es lo mejor que puedes hacer. Yo soy Hugo, voy a rodar hasta ahora, bro. Vale, perfecto. Hugo. Hugo Castillo, vale, tenemos a Hugo y a... Coño, ¿dónde está? Ah, y a Paul, que le tengo aquí seleccionado. Vale, voy a salir ya. Ha tenido un accidente brutal, Tanak, sí. Para viejo joven, yo que tengo 19 años y amo el rock de los 80-90. Coño, yo escucho los Beatles también, eso no te hace viejo joven, hombre. No puedo entrar, LOL, no encuentro dónde. La sala 733, en práctica. A ver, voy a esperaros aquí, en la salida del pit, ¿vale? Tenía que esperar a Hugo y a Paul, ¿no? Nos queda poco, 10 minutos o así. Espérame, nene. Hugo, ¿a dónde vas, Hugo? Paul, ¿qué tal vas, Paul? Paul, ¿dónde coño estás? Ahí estás, Paul. Vamos allá. Está saliendo ya. Venga, Paul, dale. Eres el primer suscriptor con el que juego, que conste. Adelántame, tira. Lado izquierdo. Lado izquierdo. Hostia, pero no es castellano. Madre mía, Paul, te has lucido. Joder, Paul. Tronco. A tomar por culo. Dios, cómo agarrar ahora el coche en comparación con la carrera. Ya ves. Paul, ¿dónde andas? Que te espero. Voy a dejar que este tío me pase. Pasa. ¿Quién eres? Josué, pasa. Ah, debe ser un suscriptor también o algo. Vale, pues si te quieres picar, pícate. Pareces bueno.
A ver. A ver, ¿alguien puede conmigo? Que soy novato, joder, 110 frames solo por la mierda de retrovisores. Al final voy a tener que haceros caso y subir lo demás y bajar los retrovisores. Qué mal he entrado aquí, la virgen. Sí, sí, el de atrás me coge, ¿eh? Eres bueno, ha entrado muy bien en la curva final. Y yo he tenido que levantar. Dios, me he ido larguísimo. Muy bien, Josué. Me va a comer vivo. Ahí va, mal. Parece ser que en esta carrera me vais a dar mucha más guerra. Sí, señor. Me voy a poner un poco serio. No me siniestréis, ¿eh? Pues como impone ver el retrovisor ahí. Mira a Paul. Paul también se viene arriba. ¡Ay! La patinadita. Frena demasiado pronto. Pero bueno, no pasa nada. Oye, pues vamos todos muy iguales, ¿eh? Sois buenos. Coño, si no estoy jugando con pantalla completa. Perdonad, perdonad. Perdonad, que era la pantalla completa. Mantente ahí, mantén la posición. Mantén la posición. ¡Hostia! Coche a la derecha. Sí, sí, tú adelántame, tú adelántame. Mantente ahí, mantén la posición. Lacito no, contigo no, ¿no? Ah, pues sí. Mientras me defiendo de Paul, qué maravilla. ¡Oh! Que la lío petarda, tú. ¡Hala! ¿Off-track? No. Pues he entrado muy burlado ahí. A ver, aquí donde tenía que frenar. ¿Y cómo había que hacerlo? Era aquí. Entrar así, muy colado. Y luego enlazar así y tirar recto, ¿no? Tiene una forma curiosa de ser trazada esa curva. A ver, estáis a... Bueno, pues he ido a la puta. Y Josué está a un segundo. O sea, tiene rebufo. ¿A fondo ya? No. Uf, por un pelo. Tienes un coche lento a la derecha. Vale. Hostia, el spotter es malo. A ver, podría ser peor, pero... Qué mala entrada ahí, qué mal estoy yendo. Estoy haciendo 1.05 en vez de 1.04. Estoy yendo fatal. Es Paul. Paul, que te destruyo. Paul, colado. Por tu culpa me van a adelantar. Esto es otro rollo ya, ahora sí. Ahí va, off track. Sí, sí, off track, perdona. Joder, pero ¿cómo que frena? Me da igual. Tengo que frenar antes de que termine la vuelta. Adelántame, adelántame. Coche a la derecha. Ya está. Despejado. Paul. Coche lento a la derecha. Frena, frena, frena. Espérate. Que Paul dé la vuelta. Espérate. Coche a tu izquierda. Venga, tira, tira. Dene. Despejado a la izquierda. Josué se ha ido al pit. Ah, no, se ha quedado ahí parado. Viri, no me frenes que al final te doy. Ah, tú eres Josué, Caipiriña. Vale, perdona, es que te... Ah, luego verás el directo, verás, es que he tenido que hacer al enter y tal. Dale, dale, dale. Qué cabrón. Bueno. Pff. Paul iluminado. Ya has partido el coche, nene. Venga, adelántame, Caipi, que parece más rápido que yo. Adelanta, adelanta. Adelanta. Adelanta, coño. Tira, 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 tira. Madre mía. Tirad. Eso es, muy bien. Mantente ahí, mantén la posición. Despejado a la derecha. A ver qué puedo aprender de ti, que seguro que eres mejor que yo. Mira, ahí has entrado muy bien. Es justo como hay que entrar. Ahí, aquí me voy muy largo. Muy largo. ¡Buah! Me he calentado mazo. Sí, sí, sí. Tienen más de una cosa que enseñar, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mira cómo va. Madre mía, con el hermano Drifter. Tú has salido renegado en la familia. A
A mí se me da muy mal lo de cuadrar vueltas, lo de estar constantemente haciendo el mismo crono una y otra vez. Siempre he sido incapaz. Entonces en carrera me encanta batallar, se me da muy bien, pero las qualifying y tal, buah, nunca las hago bien. Nunca. Joder, ¿por qué me bajan tanto los frames ahí? Por Dios, me ha bajado a 100. Que ya no... Sé que no es una cifra baja, pero si estás jugando a 180 y de repente bajan 80 frames, lo notas, tío. Lo notas un montonazo. El manejo del coche cambia. Uf, un poco colado puede ser. Sí, un poco dice. Madre mía, Josué, que me ha metido ya 3 décimas. Me voy a tener que concentrar. Por cierto, ¿no va a haber carrera o algo? ¿Cuál y otra vez? A ver si soy capaz de no permitir que se aleje. Ahí le he recortado una decimilla, vale. La penúltima curva la hago mejor que él. Las demás no. Oh. Venga, a fondo. Se me ha alejado una décima ahí otra vez. La última la hace mejor. Eso seguro. A ver. Joder, qué mal. Pero bueno, él también la ha hecho mal. ¿No le he recortado? Sí, una decimilla. Estamos ahí todo el rato. Vamos muy iguales. Ojalá no metan en la misma sala. Estaría muy guay. Si me subo entonces, ¿no es off track? No. Hostias, ¿por qué patina tanto el coche de repente? Off track. Eso es un off track. Te van a pedir que frenes. Sí, correcto. Lado izquierdo, despejado. Te espero, te espero. Supongo que ya tienes el slowdown. A ver, te voy a hacer frenar un poco y tiro. De todas formas, adelántame. Que estaba yo siguiéndote. Coche a tu izquierda. Ya está. A ver. Es que la última curva además la haces mucho mejor que yo. Hostias. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo vamos por aquí? Joder, tengo que leer el chat ahora. Que llevo ya demasiado rato. Podría haber... ¡Ah, mira! ¡Qué putada! Se nos acaba el chollo. Se nos acaba el chollo, nene. Oye, pues estás haciendo buenos tiempos, ¿no, Josué? ¡Qué mal, qué mal! Mira, 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 mira. Ya debo tener fritas las gomas ya. Te me alejas, te me alejas. Ya puedes decirle a tu hermano que ha ganado Billy Cherokee, que le has humillado. Sin escrúpulo alguno. ¿Qué ha pasado con Paul? Ha huido ya. Tendré que entrar en la carrera, ¿no? Vamos a parar. Porque si se ha acabado ya. A ver, si no nos avisa todavía. Pero si se ha acabado ya. A este paso no corres. O sea, paro. Vale, vale, paro, paro, paro. Billy, sal. Vale, 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 vale. Salgo. Pero es que yo no tengo nada. No. Tengo que salir. Ah, tengo que salir de la sesión, coño. Hostias, es verdad que me tengo que apuntar. ¡Wow! Hostias, es verdad. Todos fuera. Que estoy gilipollas. ¡Ay, bo! A ver, official races. Hosted, join a race. ¿Cómo era esto? Home. Find official races. Venga, carga, coño. Hostias. Sí, sí, no. Tenéis toda la razón del mundo, ¿eh? A ver, me quito y me registro otra vez. Ahora es cuando la lío y no puedo participar. Qué desastre. Vale, ahora que me he quitado de la práctica... Ya puedo unirme aquí, ¿no? Ready to register. Vale, ya está. Vamos para adentro. ¿Qué es esto? ¿Me han llegado mensajes o qué? ¿Esto qué es? Ah, notificaciones. Vale, me la pela. Vale, o sea, me tengo que unir ya. Pero ya de ya. Todos a unirnos, tú. A ver si con suerte nos meten en la misma sala. Yo iba intentando aguantar el derrape, pero en R-Sin es imposible. Es imposible. Es lo que dije el otro día. Que cuando pierdes el control estás acabado. Y lo peor es que nunca sabes cuándo vas a perder el control. Es una mierda. Vamos, join race. Vamos, 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 vamos. 04.2 tengo, o sea, sí, medio segundo más rápido que yo. Ahora tienes que salir y ir a carrera. Espabila. Los circuitos no son lo tuyo, Cherokee. No, no, a no ser que sea ir por la hierba. Qué Pikes Peak más raro. Pon el principio del directo y verás qué poco raro es. Uy, me ha hablado Frías. ¿Algo relacionado con vosotros?
informaban, ¿no? Tío, me has despertado. ¿Pero qué te voy a despertar si te he enviado el mensaje a las 12? Si te he enviado el mensaje hace casi 2 horas, melón. Te has despertado tú solo. Salgo como Luis Araya 2 por aquello que entremos. Vale, a ver si tenemos suerte. ¿Dónde estamos? Luis Araya... Nada, Alejandro, Sebastián... Hugo Castillo. Hugo y Paul, mira. Hugo y Paul. Desde luego, de momento hemos coincidido en la práctica. Eso seguro. Eso seguro. Mira qué bien. Pues me vais a ganar. Los frames esos, que no, que me están tocando los huevos ya. Voy a quitar los retrovisores. Que no me gusta un pelo eso. Graphics, retrovisores, no. High detail, no. Medium detail. Y no sé por qué tengo que bajar tanto los gráficos. No me parece ni medio normal, tío. No sé qué es esto. No sé. Esto ponlo en high, tío. No debería ser nada trágico. Y ahora mejor, ¿no? Ya ves, 200 frames. Optima de 039. Friki cabrón. ¿Ya he visto el nuevo anuncio de Porsche? No. Mejor dedícate a los rallies. Si puedes dedicarme a los rallies. ¡Bam, bam, 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 bam! ¿Tú quién eres? ¡Hugo! Dale, dale, dale. A ver qué apañamos. ¡Voy! ¡Hugo, también me vas a dar zapatilla tú, cabrón! Yo que iba de sobra. Hijos de puta, os voy a echar un dirt, os voy a hundir la vida. Toma. Bueno, es que eso se puede atajar, en verdad. Coche a la derecha. Despejado. Ese poquito se puede atajar. A mí no me tira off track. Nunca destaqué en este juego, no os voy a mentir. Josué está primero. Bueno, ¿qué? ¿Quali o qué? ¿Y en esta última curva tengo que meter tercera o no? ¿Qué opináis? Muy pronto. Vaya cepo de coche, vaya coñazo. Eso no es off-track entonces, vale, pues a comérselo. Caipirinha lo que noto es que ahí frena mucho más tarde que yo. A ver, las. Un poco mal. Bueno, bastante mal, qué coño. A ver si voy para 1.04 ahora. Que no tengo excusa. Es que no puedo leer el chat mientras juego a esto. Es una mierda. Si pudiese superponerlo en la pantalla el chat. A ver, tercerazo, a ver qué tal. Tienes un coche lento a la derecha. No. Pasa a la izquierda. No seas así. Dios. Vale, ¿cuánto he hecho ahora? 1.04.4. Oye, no está mal. Vale, pues vamos allá. Yo diría que sales con el coche bastante más vivo en tercera, ¿no? Que no te pides subir hasta cuarta hasta pasar por meta ya. No sé, habrá que probar. Un tip, si te metes a la práctica ya registrada, abajo pone lo de race session, números registrados, como ahora. Pues nada, race. A ver si hay suerte y nos meten en la misma. A ver. Pablo, yo también lo creo. Vale, pues tercera. Habrá que practicar en tercera. Joder, 2 de la mañana y seguís 40 y pico. Vivo del dólar. A mí me da la sensación de que metes mucho volante y cueces las gomas de delante. Sí. Me pasa también en Aseto. Yo diría que sales con el coche bastante bien en tercera. Vale, bueno. A ver. Pues a ver qué tal. Que vamos ya de racingeo. Mete menos volante, tío. No me sale, tío. No me sale. Yo, ten en cuenta que en rally no hacer más que meter volante y tal. O sea, me perjudicaría más que otra cosa. Estoy acostumbrado a tener que ir con el volante de un lado para otro. No puedo no meter volante. Me encanta meterla. Es lo que hay, chicos, algún día lo entenderéis. Vale, estoy con absolutamente ninguno de vosotros. Cojonudo, me he metido en una sala con ninguno de vosotros. Nice. Y José tampoco está por aquí. Pues nada, pues una última carrerita.
por lo menos una última carrerita y a ver qué tal. Que me parece muy fuerte es que haya que pagar por los servidores de iRacing. En plan, para jugar tú con tus colegas. Me parece una locura, pero bueno. He sacado el coche entero, tronco. Bueno, parece que en esta me van a hacer la vida bastante más imposible. Vamos a ver qué tal, ¿eh? El tío de adelante, por lo menos, va bien. Va muy bien. Yo eso percibo. Se ha ido un poco largo ahí, pero... Hostia, yo también. Se nota que esta gente es mucho mejor. O sea, sí. Venga, pues a ver si soy capaz de llegar a la óptima de Caipiriña o hacerme su tiempo. 1.043. Veamos. A este me estoy acercando, por lo menos. Tienes un coche lento a la derecha. Coche detenido a la derecha. Pero ¿cómo te ha sido tan largo, cabrón? Coche a tu izquierda. Despejado a la izquierda. Pasa a la izquierda. Hostias, qué mal. Ya no me aparece el Delta Timer ni nada. Ah, ¿tengo que salir ya a la quali o qué? Me echa el solo. Venga, me la hostio. Plus. Y así leo el chat un poco. Bueno, loss of control, mira, ya me han metido ahí. Ah, pues no, podría haber dado la vuelta. Billy, estoy entrenando en los servers de Zensac. Luego te puedes meter y me echo unas prácticas contigo. Vale, ahora lo vamos viendo. Yo de paso me estoy viendo las 24 horas de Daytona reales y tu directo. ¡Ah, están siendo las reales! Qué guapo está Pikes Peak hoy, ¿no? al principio hemos hecho Pikes Peak. No, ya, pero llevamos ya 3 horas de directo. Yo creo que es bastante lógico que no estemos en Pikes Peak. Lo retransmiten gratis este año. Oh, pues no tiene ni idea. Pasad enlace por ahí, sí. Es bastante más interesante. Oh, la quali. 8 minutos. Vale, vamos allá. Voy a guardar gomas por si acaso, ¿vale? Dijo el que iba patinando las gomas de atrás. Todo es esta. Seguro que esto ayuda a guardar algo más. Lo cual no significa que no haya que calentarlas, pero bueno. Madre mía, es eléctrico el coche. Mira, este es el giro de... El ángulo de giro con más agarre. Casi un cuarto de volante. Un cuarto de volante, de hecho. Vale. Cuidando, cuidando. Pero voy a jugar todo a 2 vueltas, no me gusta nada. Venga, objetivo 1.04. A ver qué tal. Espero que estén en temperatura ya. Y Dios decida. Ya veremos a ver. Desearme suerte. Bandera verde, bandera verde. Muchas gracias. Ok, aquí viene tu primera vuelta. Uf, qué mal. Tiempo. Colado, colado, colado. Bueno, apañado. No, no, no. Qué cabrón. No me había hecho eso nunca. ¿Qué está pasando? Se está yendo de atrás un montón el coche. Se está yendo un montón. Qué raro, sí, he guardado gomas, joder. ¿Será que no las he calentado o algo? Pero se está perdiendo la trasera. Me parece que ahora ya no. ¿Qué mierda? Pues vaya vuelta, basura. 1.048, 1.049. A ver si hay suerte. Una vuelta más. 1.048. Hostias. Me he venido más arriba que el pavo al que he engañado en la primera carrera, qué mal. Pues oye, mala quali, ¿eh? Mala quali. Todavía no he pillado las referencias.
Mira, ves, ahora no me ha patinado ahí. Y ha acelerado igual. ¿No ha sido off track? No, vale. Nah, eso es que no he calentado las gomas. Qué pena. Yo que iba a reservar. Pues a ver, tiene pinta de 1046 o 1045, ¿no? No tengo rendimiento delta ahí, ¿no? ¡Pum! 1047, hostias, qué mal. Ok, ahí está la bandera cuadros. Ok, cuadritos. Y Star Galan. Uf, pues me van a fundir en esta. Porque era que ya me han juntado. Si no me habían juntado con gente buena. Joder, ni uno en 1.04. Están vacilando, tío. Bueno, aún así esta va a estar mucho más interesante, lo presiento. A ver. Billy, he creado un coche en Automation para BeamNG. Si quieres te lo paso. Quiero trastear con eso también. Yo juego Automation desde que era una beta. Yo fui de los que pagaron cuando el juego estaba todavía en pre-alpha. Y cuando vi que habían permitido lo de trasladar los coches a BeamNG 3, me quedé muy flipado. Podríamos jugar a Automation algún día. Hostia, 2K de subs exactos. Plot twist, alguien se inscribe ahora mismo. Tú, probablemente. Mala quali, pero hace pole. Pero porque estoy en un split, o sea, me llegan a juntar con gente como Caipiriña y ya está, ya estaría séptimo o así. En mi sala hay un 3.7, ¿ves? A eso me refiero. Un segundo me mete, un segundo exacto, flipa. Billy, hazle un takedown a alguien. Sí, justo en el racing, ¿no? Es el juego ideal para hacerlo. Me gustan los nuevos Corvette, los viejos se me hacían feos. A mí me gustaba mucho el C6, el Corvette C6. Exijo un spotter en inglés. Vale. Sonido default, ¿no? Ya está, default. Apañá. Supongo que habrá que cargar de cero, pero... Nada, voy a ir viendo el chat y eso. Analíticas del canal. Del canal. 2003 suscriptores. No está mal. Alcance, 500.000 impresiones. ¡Ole! ¿Cuándo empieza esto, joder? 2 minutos. Bueno. Y he ganado 20,64 euros. ¡Ole! Todo lo que he ganado ha sido de donaciones, tío. Qué desastre. Qué poquito dinero da esto de YouTube. Mira, el vídeo que mejor me ha pagado ha sido el de Contramanos Rodri, el Pica Pica 2. Ese me ha dado un pavo ya. Qué bien, ¿cuántas visitas tiene esto? 1800 nada más. Menos un suscriptor. Pues me ha dado un pavo el vídeo de Manu Rodri. Veo que Pica Pica os gusta el pif. Lo tendré en cuenta. ¿Qué tal va el nuevo, el de hoy? ¿Qué tal va de visitas? Que no lo he mirado. A ver. ¿Ya ha cargado esto? Vale, perfecto. Vídeos. Videitos ricolinos. 602. Bien. A 100 por hora prácticamente. Vale. Bien. Sí, los vídeos últimamente van decentes. Los que me curro, sí. Los otros, no. En fin. Los nuevos son muy feos y han perdido toda la esencia de los Corvette, supongo. 046 hice. Joder, qué putada. Cuando estaba jugando conmigo ya podéis haber hecho ese tiempo. Nos habríamos picado. Ahora son un motor central V8 más. Antes no. Gracias, Billy. Te como la poronga. Eres el coche 10. Si ganas y no haces incidentes, te van a dar más que 0,20 seguro. Sí, el número de coche indica tu nivel. ¿En serio? Oye, ¿por qué no estamos...? Ah, un minuto de espera. Vale. Sí, me da igual subir eso. Ya iré subiendo de nivel. Si yo en el racing no soy bueno, así que... Vamos, KP, que en esta carrera remontamos. ¡Qué cabrones! Estáis vosotros en la misma. ¡Qué desgraciados! Eso espero, si no me follan el rating. De aquí a 2 meses vemos vídeo de Billy Cherry contra Lando Norris en el racing. Sí. Sí, sigue soñando, nene. Claro. Vídeo de Billy en la Fórmula 1 contra Lando Norris. ¿Cuándo el preguntas y respuestas? No tengo ni idea. Si eso pasa, que sigamos los mismos mods. Vale. Bueno, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? 10 segundiquis. Vale. Esperamos. Yo creo que si llego el último, en 1.057, yo creo que si me pongo el último, se puede hacer remontada, pero va a ser complicadísimo. Y puede quedar una carrera muy guay. Pero de todas formas, aunque vaya normal, me van a poder dar bastante guerra. Ah.
Vale, bueno. Ay, ay, ay. Pues 15 vueltecikis. Voy a ver un poco de agua. Madre mía, hay un pavo con 1000 de ping. Diego Romero, Sulaiman Ba, Jeff. Estos no son los de antes, ¿no? Tenemos un español, Jesús Palino. A ver si con suerte no siniestro a nadie. Pero venga, que quiero guerra, quiero pasármelo bien. A ver qué tal. Yo vengo aquí a divertirme. Ah, dale a Grid, que si no sales del box. Ya, ya, pero cuando pasan 2 minutos, hombre. Carlos Sainz, si te veo. Si no me recuerdo en el Racing, aún es clase TOC. De aquí a 2 meses, Piri Cherokee Top 1, canal con más suscriptores. ¡Buah, ojalá! Ahora, pero si tú tienes mucho más que yo, creo. Espera, mira, si tú tienes mazo, Ethan. Si estoy reconociendo tu logotipo. Tú tenías... Ah, no, tienes 110. Estoy confundiendo el tuyo con el de otro, que tiene 5000. Joder. Oye, pues con 110 suscriptores estás teniendo más de 100 visitas en los vídeos, cabrón. Yo no tenía eso. Qué desgracia. Cabrón. ¿Has jugado algún Midnight Club, Billy? Sí. Al 2, al 3, al Los Angeles Remix. De lío. Venga, chavales. Hostias. Bandera verde, bandera verde. Hostias, no se puede salir así, estoy gilipollas. Me van a fundir. Mira, no va a hacer falta ni que me deje adelantar, ya lo hacen ellos. Pues venga, vamos allá. A ver qué se cuece. Coche a tu izquierda. Vamos a batallar un poco. Despejado a la izquierda. Sí, yo creo que estar aquí rondando el podio va a estar bien. Tres luchando, como antes. Vamos a ver qué tal. Joder, te he siniestrado, tío. Perdona, nene. Pero es que has frenado muy pronto, lo siento. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarme pasar o algo? ¿O que no me penaliza? Bueno, y el de adelante, cuidado que se parte. Le he reventado. Ha frenado más pronto de lo que creía y me lo he llevado puestísimo. Lo he intentado esquivar, pero no he podido. Lo siento, chicos. No hagáis eso. Pues qué putada, macho. Y vamos a tener una lucha súper bonita. No, no tendré daños muy graves, ¿no? De todas formas. Madre mía, cómo le he partido. Pobrecillo, se estará cagando en la hostia. Uf, qué mal he entrado. Venga, a fondo. Que él ha salido peor. ¡Ah! Pero le he cagado yo al final. Venga, a ver si le cogemos. Que va a ir mejorando ritmo según avance la carrera. Hostias, qué mal. Dios. Es que como sigo una trazada distinta a los demás, además, porque a mí me gusta subirme. Vale, habrá que tener más cuidado con este, que además tiene buen nivel. Con este no va a hacer falta dejarse, yo creo. Porque en algunas curvas es más rápido, ahí la ha cagado. Sí, en efecto. Coche a tu izquierda. Vale, voy a dejarle... Mantente ahí, mantén la posición. ¿Siguen en español o el spotter? Despejado. Venga, vamos a luchar un poco. No lo quería tan fácil. Hago un poco de tapón otra vez y nos juntamos ahí una pelota de 200 coches. No sé yo si salir en cuarta es mejor idea, ¿eh? Bueno, pasas por línea de meta a la misma velocidad, eso seguro. Eres el líder. Hostias. Dios. Vaya pasadota. El otro se me ha pegado. Venga, vamos. Dame guerra, nene. Coche a la derecha. Buah, se ha pasado, tío. Vale, voy a esperar a tomar. Buah, y se han golpeado. Ya está, otro fuera. Buah. No me he tenido ni que hacer cargo yo de él. Este ya era. Vale, bien. O sea, por él, venga. ¿Qué? Gente, ¿estoy loco? Vale. Tú eres el que tenía 1000 de ping, yo creo. Pues no me gusta nada lo de que se transforme en el coche invisible, ¿eh? No. Joder. Qué mal va a salir esto. Buah. Encima don bloqueaditas. Y ahora desaparecerá otra vez en la primera curva. Y... ¿Y sabéis lo que va a pasar? Yo me aparto por si acaso. Yo hago así. Bueno, si le he visto saltar. ¿A que me lo llevo puesto en la curva donde me lleva el otro? Por favor, reaparece, te lo suplico.
Te lo suplico. Vale. Ha frenado tarde. Y yo también. Tendré que hacer como que estoy solo. Como la vida misma. Me estáis trayendo un huevo, tío. ¡Oh! ¿Se ha desconectado? Ah, no, 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 no. Vale. Muy bien, esto está siendo mucho más intensa que la anterior, ¿eh? Pero deja de... ¡Ay! Tío, te esfumas como mis novias. Ahí, muy pronto. A ver. Y el de atrás me está cogiendo, ¿eh? Que viene. Y he hecho un 1048, ¿eh? Estos tíos están empezando a rodar ya muy rápido. No le veo. No le veo. Yo, por si acaso... ¡Uy! Es que no es justo, coño. ¿Qué hago compitiendo yo contra este tío? Si desaparece. No desaparezcas ahora. Madre mía, qué peligro. Qué peligro. Me lo tengo que quitar de encima ya. Pero ya. Me cuelo ahora. Me cuelo, venga. ¡Oh, mierda, no! Dios decida. Que Dios se ampare. Lado izquierdo. No, que Dios nos ampare. Coche a tu izquierda. Despejado. Si se vuelve invisible, sigo teniendo rebufo. Madre mía. Joder, no veo nada. Muy largo, muy largo. Te ha sido largo. ¿Dónde es? ¡Dios! ¿Qué, qué? Despejado. Muy bien, faltan 10. Joder, otra vez, tronco. Es que no le... Puto, iRacing. ¡No, no, no, no! Dios, me lo llevo puesto todavía. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Como me reaparezca frenando... Vale, venga, ahora. Coche a la derecha. Ya me estás tocando los huevos. Despejado. Me voy a intentar hacerle hasta un poco de tapón. Para poder luchar contra otro. Porque, madre mía, me está haciendo la vida imposible este tío. ¡Hala! ¡Hala! ¡Joder! Vale. Con hacer un poco de tapón no me refería a que me siniestrases. ¿Contacto por 4? Espérate que me descalifican todavía. Y se me quiere colar. No te pegues tanto, que no sabes cómo tienes el ping, tío. Mierda, ha entrado mucho mejor. Tengo que cerrar, tengo que cerrar. Cierro por si acaso, no le veo, pero yo cierro. A tu izquierda. ¡Hostias! De nuevo, nene, líder. Cuidado. Mantente ahí, mantén la posición. Mantente ahí. Despejado. Bueno, otra vez invisible. ¿Ahora qué hago? ¿Me giro entonces? ¡Dios! ¡Qué puto susto, nene! Coche a tu izquierda. Lado derecho. ¡Qué susto, tío! Me parece que estoy jugando al Silent Hill. Bueno, al menos me está batallando, está interesante. No me siniestres, por favor, nene. Largo. Coche a tu izquierda. Despejado. Bueno, parece que esto está ya bastante sentenciado. A no ser... ¡A no ser! Madre mía. A no ser... De repente está a tomar por culo, no lo entiendo. Es que... Qué mal llevo el coche, ¿eh? No tengo ni idea. No tengo ni puta idea de cómo se lleva este trasto. Nunca dominé las físicas de iRacing. Mira, está muy lejos ya. Parece que está luchando con el otro. Hostias. Vale, bien. Tiene buena pinta. ¿Qué vuelta es? 8 de 15. Uf, casi que prefiero esperarles. ¿Estáis hablando de cocaína?
Mira, si tienes más tacto con el freno, puedes mejorar ahí. No te vas tan largo. Hay que ser muy preciso. Mucho más que en otros juegos. O al menos eso creo, vaya. Estoy intentando hacer una vuelta decente. A ver qué tal sale. Pasa que yendo ya por la vuelta 9 o así. Sí, por la vuelta 9, pues hombre, las gomas están como están. Pero si puedo hacer en la vuelta 9 un 1.045, pues obviamente en la quali se puede hacer un 1.401, haciéndolo muy bien, pero... Hostias, qué mal. ¿Se puede ser más imbécil? Lo he penca todo al final. 1046. Vale, los otros están muy lejos. Y me encantaría esperarle, de verdad. Pero es que como está parpadeando, prefiero acabar la carrera sin más. Es que me está poniendo los nervios solo verla en el retrovisor. Porque puede acabar muy mal eso. Dios. Atajar eso yo creo que te beneficia. No mete off track. Espérate que se está acercando el otro de todas formas, ¿eh? A ver a cuánto está. A 1.2. Está a 1.2. A ver en la vuelta siguiente. Y ahora el piano es matador ahí. 5, faltan 5. Ahora está 1.4. Vale, bueno. Vaya carrera de quali más aburrida y asquerosa. Esto es justo lo que quería evitar. Pero no me queda otra. Es que si no, además me descalifican. Llevo ya 8 contactos o así. Llevo un por 8. Madre mía, que lo aparco, tú. Uf. 3.4. No. ¿Se ha estrellado o algo o qué? No te subas, que antes la has liado por subirte. Puede ser que se haya hostiado, ¿eh? Sí, parece ser que sí. ¡Hostias! ¿Cuánto queda? 3 vueltas. Corta ahí. Hostia, off track. ¡No! Me dicen que cortaste camino. Tienes que desacelerar y regresar el tiempo ganado. Pues aquí. Donde menos me va a penalizar va a ser en esta horquilla, en la zona más lenta. Y de lío. Vamos. Hostia, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Madre mía, yo que tengo que entrenar el campeonato del mundo, tío. Que lo tengo mañana. Dios, que se acabe ya esto, tío. Lo que mola del rally es que aunque te veas en esta situación tú solo por ahí dando chompos, coño, pues tienes tus saltos, vas a 200 entre barro y árboles. Pero esto es un coñazo, un MX-5 aquí en Tsukuba. Una y otra y otra y otra y otra y otra y otra puta vez. Esto es una mierda. Boh, sabe Dios. Si al menos fuese Nürburgring. Ahí va. Ya he pencado la vuelta.
Y el de atrás que me había cogido por la penalización ya está otra vez a 3 segundos y medio. Pero ¿con qué gente me estáis juntando, por Dios? Si les estoy machacando, pobrecillos. Pero normal, normal que les esté reventando. Esto es para que yo me crea el puto amo y luego me lleve el chasco. Dos más, vamos. Ah, no mames. Que te sale culero. Ay, me salió culera la curva. Nada, 3,6, 3,7. En cada curva cae una décima. Hostias, ¿qué ha pasado? Ahora leo vuestros comentarios, chicos. Que nada se acaba. De hecho, estoy ya prácticamente a una mano. XD. Dios. Se van fundiendo las gomas, se nota. Mira, 3,3, me ha recortado y todo. Esta vuelta voy súper lento. Es que estoy ya hasta los huevos, queda una vuelta, ¿no? Menos mal. Menos mal. Dame otra vuelta como esa. ¿Quién decidió que era buena idea tener ese spotter español? Vale, acabo de descubrir que no es tampoco tan bueno abusar del freno motor. Es mejor ir reduciendo progresivamente las marchas. ¿Ves? Y así me ayuda en el giro. Ya veo. Ni tan mal. ¿Aquí había que bajar? Esta se me ha olvidado. No jodas. ¿Ves? Te ayuda en el giro. Pues ya está, San. Se acabó la carrera más aburrida de la historia. Uf, qué coñazo, tronco. Cómo siento que hayáis visto esto. Y ya estaría. Pum. ¿Qué tal la última vuelta? 1:05:1. No está mal. Ya está, ¿no? Ganaste. Era obvio. No sé ni para qué vinieron los demás. Paremos aquí. ¿Qué coñazo de carrera? No sé a vosotros, pero a mí me ha parecido una mierda. Vamos a ver cómo he siniestrado. He matado a un tío, ¿no? Al principio. Espera, Lars, ¿le puedo dar directamente aquí? Ah, practice, no. Quali, no. Race. Aquí. He reventado a un tío nada más empezar. Sí, a este, al pobre. A ver. Y aquí ha frenado, prontísimo. Mirad dónde ha frenado, tú. Aquí. Ha frenado aquí saliendo del piano. Yo freno casi al cambiar el pavimento. Y yo, ¡ay va! ¿Ves? Ahí es donde empieza a frenar. Y he dicho, ¡hasta luego! ¡Pum! Y le reventaba, pero bastísimo, pobrecillo. Pobrecillo. Cómo lo siento. ¿No puedo ponerme su coche? Sí, sí, este. ¡Encima el español! ¡Buah! Con lo educaditos que somos. Toma, toma. No, le he reventado al pobre. Habrá estado cagándose en mi vida. Thanks, sorry. ¿Qué? No ha dicho nada. Vale, bueno. Bueno, podría ser peor. ¿Y qué tal le ha ido? ¡Ahí va! ¿Se ha pegado una hostia luego el solo o qué? ¡Ay, pobre! Le habré partido el coche. A ver. Eso parece coche partido. A mí me suena un poco a coche partido, ¿eh? No sé. O a lo mejor las gomas estaban frías y al reducirse daba la vuelta. No lo sé, pero bueno, pobrecillo en cualquier caso, ¿eh? Mira, me he quedado yo patinando eternamente. No he practicado las salidas todavía. ¿No puedo poner persecución? Sí, Chase. Me lo he llevado, pero vamos. Es que puestísimo. ¡Pum! Pobrecillo. En fin, es lo que hay. Es lo que hay. Estefanía, ¿ya estoy liándola por aquí o qué? Viva el Nesquik, Burger King, nuggets del McDonald's. Madre mía, son lo mejor posporro. Uf, ¿qué me habré perdido? ¿Qué habréis dicho cuando le he reventado?
No sé si lo habréis dicho. Qué rico el ping. Por aquí, eso es que faltaba poco ya para. Para la salida, manténlo en la segunda luz amarilla y luego mete primera. Es la mejor salida. Ah, vale, te refieres al, vale, al display. Bueno, en cualquier caso, voy a avanzar. ¿Qué es esto de los chungs? ¿Cómo os lo pasáis, cabrones? Estoy un poco casadito ya. 3 horas de directo, a lo tonto, ¿eh? Coño, Juanma, estás por aquí. Cada uno con su tema, uno con el relativo, otro con el Minecraft, que si los matas y luego el sorteo de coca. ¿Queréis que sortee cocaína por los 2000? No, señor. De la Coca-Cola aquí no se pasa. Los caballos los dejamos para los coches. Nada, Madonna, habéis estado hablando de cosas muy raras. En fin, al final no hay fiesta. Sí, lo que pasa es que espérate que no tenga a las 3 de la mañana. Frenan muy pronto. Sí, pero hostia, hay que ir sobre seguro también. Me lo lleva puesto y punto. A estas horas y echando un vicio. Qué duro eres, Billy. Es lo que tiene no tener novia, si no estaría echando otras cosas. Buenas noches, chavales. Aquí no hay pollo ni polla, que dejasen, chavales. Un placer. Bueno, Billy, me piro ya. Vale, nene. Venga, muchas gracias por pasarte. Cuídate mucho. Te has perdido media vida, Billy. Sí. Además, literal, en la vida real. Billy, mueve el relativo hacia la izquierda que no se ve. Ah, claro, no lo veis con con la webcam. Bueno, sí, ya a estas alturas, ¿qué más da? Estar platicando de fondo contigo son las risas. Uy, qué sustito. ¿Qué zunto? ¿Un suscriptor o qué? Cabrón, necesito ayuda. He hecho todo lo posible y la cagada de modo avión no se quiere deshabilitar. ¿Alguien sabe? ¿De qué estáis hablando? Mira el comentario en el directo que subiste ayer. Luego lo miro. En fin, voy a ir chapando esto. A ver qué tal, porque con 8 contactos no sé qué. Bueno, lo guardo también, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver qué tal ha ido. Le doy a continuo, ¿no? No, con eso puedo ver qué tal los resultados. ¿Hola? ¿Nene? ¿No me deja ver mis resultados? Ah, last session results. Vale. Veamos. Que quedo yo primero delante de este nene. He subido 0,10 solo de la cantidad de hostias que me he pegado. Al que has matado está en Twitch. Lo estaba retransmitiendo, pobrecillo. Pobrecillo. Había por ahí un server. No tengo rating todavía. Ah, hasta que no deje de ser rookie, no dejo de tenerlo. Madre mía, estoy jugando con gente de 1200. Había gente en mi antiguo equipo que tenía. Se podía llegar a 10.000. Fastest lap time. No, me llevo la vuelta rápida de la carrera. Nada, nada, nah, no tenían los pobres nada que hacer. Me están poniendo a jugar con gente que es nueva, no en iRacing, sino en el Sim Racing. Coño, lo de mi canal antiguo, es verdad que antes lo estaba viendo. Este vídeo es con OPK1, que ya se habrá ido del directo. Billy, sé que esta frase no mola, pero tenemos que hablar. Qué mal augurio. Suerte en el mundial. Chao, Billy. Cuidaos mucho, chicos. Intenta no salirte al acabar la carrera, que hasta que no pasen todos por meta, los incidentes siguen contando a la madre que me parió. O sea, que es mejor que me quede parado en medio de la pista. Hay que dormir, que hasta ahora sale el Marcelo. 10.000 sí, pero es difícil. Difícil no, es que tiene que ser puto imposible. Yo en Dirt sería 10.000 probablemente. O sea, tienes que ser de lo mejor del mundo. De lo mejor del mundo, o sea. Mira todo. Karting, karting, karting. Der, 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 der. De cuando jugaba al Race Room, que ya no juego. Esto llegó a ser un récord del mundo, creo. Pero porque no había nivel en ese evento, vaya. Pero bueno, de cuando jugaba con Manu, con OPK1, al Street Legal Racing. Poco más, chicos. Yo por hoy estoy servido. Manos rotas no quiere que me vaya, pero. Uf, estoy ya muy quemado. Ay. Muy, pero que muy, muy quemado. Y entonces han abierto el servidor de Zensac ya. O sea, yo puedo jugar. En Club Sim Racing ya. A ver. A ver. Club Sim Racing. Se supone que yo ahora puedo participar, ¿o cómo va esto? Mira, yo participo, creo que era en la última de C5. O sea, el sábado 1 a las 6 y media, sí. Ahí está. Aquí estoy yo inscrito, creo. Alejandro García, este soy yo. Sí, 124 Spider.
Puedo meterlo el coche a... ¿Se han bajado los mods? Por cierto, que al final no lo he mirado. Puedo meter el coche a Pikes Peak y después cerrar el directo ya, porque estoy ya muy reventado. Ya un poco de despedida. Censac oficial, ya tengo aquí el archivo. Coño, tengo que instalarlos de uno en uno, tronco. Joder. ¿Y esto no puedo extraerlo? A ver, vale, bien. La buena noticia es que vale con hacer así. Extraer en la carpeta especificada y seleccionarlos una y otra vez. No están aquí, ¿no? No, vale. Pues nada, Steam Library, Steam Apps, Common, Content, Cars. Y ahora voy a copiar esto y así lo puedo pegar en las demás. Ya está, extraemos una y otra y otra y otra vez. La C2, seleccionamos todos, extraer en y pegamos. Ok. Ahora más de lo mismo, C3. Vaya pepinos que jamás voy a poder llevar. Control V, ok. Ahora leo vuestros comentarios, si es que hay alguno, claro. Que me sorprende que sigáis vivos. Extraer en, control V, ok. Y ahora el mío está aquí, el C5, ahí está la Barth. Qué buen cepo va a ser, menuda mierda. Tiene que ser como el MX5. N1, estás tú, que esta es la vamos a utilizar algún día. Bueno, la norma estaría guapo. Organización, ¿esto qué es? Bueno, yo me lo instalo. Vale, pues ya está, ya deberíamos tener los coches. Ya deberíamos. ¿Y cómo puedo participar en el canal de Discord? A lo mejor lo han sacado. Servidores disponibles, ver en servidores. A ver... Zensac, vale. Entrenamiento de la sesión 5. ¿La mía era la sesión 5? A ver... La mía era la sesión... 6. Sesión 6. Vale, pues sesión 6. Mira qué guay, te redirige directamente. A través del Content Manager. Caris Missing. No, pero si tengo todos. Si los acabo de instalar, desgraciados. Pero lo voy a cerrar. A ver, Join, abre otra vez. Los acabo de instalar ahora mismo. Pero es... Me cago en... Voy a leer los comentarios un momentín, que estaréis todos ya desquiciados. Yo estoy en el servidor 2 por si te interesa entrar. Uf, será si puedo. Alejandro, me has pegado lo de PLES. Es que solo lo gritaban en el taller en el que yo trabajaba. Fiki tiene 6.700 de rating. Hostias, ya ves, si cuando empezamos yo era mejor. Uf. Para entrar en los servers, vete a Discord. Estaba por participar en el Cruising Racing, pero... Bien, y nos debes 3 horas de nuestras vidas, literalmente. Mañana iré todo el mundial. Uf, no creo, tengo que estar muy concentrado. No creo. En Oval el top 2 tiene 10.000 de rating. Lo gracioso es que son la misma persona. ¿Se puede tener multicuenta? Hola, me pasaré por aquí para ver tu último vídeo y te pido en directo. Ah, pues es mucho más interesante el último vídeo que el directo. Instala carpeta por carpeta. Por Dios, es que carpeta por carpeta, me estás vacilando. Me estás vacilando. Encima faltan los C5, por lo que veo, ¿no? O... Ah, no, faltan todos, ¿no? No jodas, no sé. A ver, otra vez, descargas. Abro Zensac. ¿Hay alguno que no sea así? C5. ¿Cuál me falta? A ver, uno que me falte. Abarth 500, Assetto Corse. ¿Y qué le pasa? Abarth 500, ¿dónde está? Joder, estoy... Ah, aquí, vale. Debería funcionar perfectamente. Pero perfectamente. Debería bastar con hacer así y pegarlo. Steam Library, Content Cars, pum. Sobrescribir. No sé, voy a abrir directamente la carpeta. A ver si es que se están poniendo mal. No sé. Data. Steam Apps, Common, Assetto Corsa, Content, Cars. ¿Hay algún RAR por aquí? Están todos los RAR. Vale, pues ya está. Pues los traigo aquí y ya está. No debería tener más misterio, ¿no? Joder. ¿De qué vas? A ver, abro esto. Y ahora vuelvo a la carpeta anterior. Y ahora extraigo todos los RAR en la propia carpeta. Ya está. Y con eso debería valer. Joder. Pum. Ahora. Extraer en... Aquí. Y punto. Vamos. Ahora parece que sí. Parece que ya está funcionando, chicos. Ay, siempre me lo paso de puta madre en tus directos. Me alegro, yo también. Por eso los hago, Brian. Hostia, ya me ha reventado. ¿Podrías hacer serie del modo carrera de WRC? No.
No, porque tengo que entrenar demasiadas cosas como para hacer un modo carrera, la verdad. Me gustaría, pero si algún día tengo más seguidores, si algún día me gano la vida con esto, sin duda, porque probablemente dejaría el sim racing competitivo. Pero ahora mismo ni remotamente me gano la vida con esto. ¿Qué tal es el karting de Ángel Burgueño? Hostia, pues me encanta, es el mejor karting que conozco probablemente. Es la hostia. Lo que pasa es que a mí me mola porque tienen cars bastante especiales. Tienen un car dos tiempos, Rotax, tienen un RX250 con cuatro frenos, que son extremadamente rápidos, dan mucho miedo. Pues nada, me largo, bye. Que esos ahí nace, Ethan. Soldado desertor. Billy, una pregunta. ¿Somos soldados comunistas o capitalistas? Se me ha venido a la cabeza cuando seleccionabas a los Spetsnaz en el Call of Duty. No lo sé, no lo sé. Supongo que capitalistas, porque me donáis dinero. Pero eso significaría que compartís el dinero, lo cual os haría comunistas. No sé. Anarcocapita comunistas. Ya está instalado, ¿no? A ver, close. Ahora ya debería dejarme. A abrir. Venga. Vale, parece que ya. Bien. Vale, ¿en qué sesión queríais que me metiese? Mandaré a la sesión 2. Vale. Uy. Hostias. ¿Sí? ¿Estáis ya en la pepa? Vale, vale. Lo único que me has pillado justo en directo, así que no voy a llegar rápido. Así que Jorge Irás probablemente se pirará. Así que... es lo que hay. Pero bueno, venga. ¿Frías? No, no, no. Jorge Irás. Venga, nene, ahora os veo. Ahora es cuando le doy todo el plantón. Vamos a probar un coche y me piro. Que tengo que cumplir. Ah... ¿vas a hacer la serie de Street Legal Racing Redline? No sé, es que parece que nos gustó. A ver si haces el gameplay... ¡ah! Del WRC8 con el... sí, con el Tamara Molinaro. Dios, me lo tienes que recordar más, tío. Las sesiones, ¿cómo era? Era en Discord y hemos dicho que la sesión 2. Pues me uno a la sesión 2 mismamente. Y fuck off. Ya está. Unirme. A abrir. Vale. Nada, lo pruebo, pruebo mi coche y ya está. El mío es este, el Lavar 124. Creo que tengo que pedir una skin, pero no tengo ni idea de cómo se hace. ¿Vale, hecho skins? Sí, no tengo nada. Vale, pues esta es la skin que tengo. Pikes Peak. Y ya está, no tiene más. Va a ser desastroso esto. ¡Hostia, pilotes! Pero estaba de puta madre ese juego, ¿cómo de que no gustó? A mí me encanta, pero no tiene pinta de... ¡ah, mierda, no! Joder. Close y tengo que ejecutarlo como administrador. Espera. Y ahora me uno. ¿Qué es esto? Cancelar. Vale, y ahora que está abierto, me debería poder unir. Ahora sí que sí, ¿no? Bien. Hello. Nada por aquí. Esto es una mierda. Join. Le estoy dando a join, tío. Le estoy diciendo que se una, pero no se une. A ver, lo cierro y lo abro otra vez. Sesión 2, hemos dicho. Sesión 2, abrir content manager. Bueno, si no está funcionando ya, es que no va a funcionar jamás. ¿Qué nombre tienen los servidores? ¿Lo pone por aquí? No. Vale, pues la única alternativa que se me ocurre es darle con el botón derecho y poner que se abra siempre como administrador, que tiene que ser... Run these programs an admin, apply, darle a join ahora, se abrirá, que antes ha funcionado, en efecto, y a ver ahora si funciona. A ver ahora, 124 spider, venga que quiero probar esto que me tengo que ir. Estoy reventado. Vale, ahora sí, bien. Ah, a mí me gustó lo de Street Legal Racing, ya, pero es que a vosotros os gustaría que me... bueno. Venga, monétate, no me toques los cojones. ¿Cómo que no gustó? A mí me gustó. Que a vosotros os gustaría saberme meterme una sandía por el culo. Ah, que no hay espacio. Vale, 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 vale. Pone que no hay espacio. Nada, no puedo unirme a tu servidor, nene. Así que voy a unirme a cualquier otro. Simplemente lo voy a probar y ya está. En el caso, mi sesión es la 6, así que sesión 6. Ya está. Abrir Content Manager y a rodar. El Spider y dale ahí donde le demos ya le demos da. No tiene contraseña, ¿no? No... ¿está bien? ¿O está lleno también? No me extrañaría que estuviesen todos llenos, la verdad.
No te vayas, sí, total. Ya, pero es lo que hay. Para cuatro amigos que me quedan habrá que mantenerlos. ¿Qué estás en Canarias? 14 grados. No, estoy en Madrid. ¿Qué está diciendo, nene? Hola, Billy. Hola, Cristian. Familia, uno que se va al sobre. Sean buenos, un saludo. Muchas gracias por pasarte, Cristian. A ver qué tal va esto y nada. Lo probamos. Joder, no puedo cambiar nada. No, esto fuera. No puedo cambiar prácticamente nada del coche. Uf, va a ir muy a pelo. Ah, espérate que todavía no voy a tener audio. En efecto, no voy a tener audio. No voy a tener audio porque me temo que lo tengo que volver a abrir. Special Effects Switcher, switcheamos, default, y salir y volver a entrar. Tócate los huevos. Venga, try again. Qué desastre. Recuerda, Alejandro, C3 es Tamara Molinaro. Dios, es que no me voy a acordar. Tengo que hacer el mundial, tengo que hacer muchas cosas, Cristiana. Y no, no sé cómo apuntármelo ya para acordarme de hacerlo. Ah. Cuídate. El Abarth eléctrico. Al Barth sí que voy a ir ahora. Bueno, ahora sí que suena, ¿no? A ver. No. ¿Qué coño pasa? Hola. 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 ¿A mí se me escucha? ¿Escucháis vosotros el coche? ¿Qué está pasando? No suena nada, nada del juego. Hostia, espérate. ¿Y por qué? Si antes, si cuando estábamos jugando en PikeSpeak sonaba perfectamente. Ay, qué coñazo. Volume mixer. ¿Suena algo? No, 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 no. Es que no está sonando mi ordenador. ¿Se habrá apagado mi auricular? Espérate. Sí, se había apagado. Vale. Esto ya suena. ¿Y el coche? Que ya suena, ¿no? Estamos de acuerdo. Vale, pues vamos a ver de qué va esto. A ver de qué va esto, chiquis. Lo probamos y lo dejo. Hostias, yo lo escucho casi que incluso demasiado alto, pero bueno. A ver a qué me voy a enfrentar. Dios. Uy, 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 uy. Dios, qué lento es. Agarra poquito. Vaya cepo tú. No corre nada. Era la trampa, era la trampa. Mira, para la siguiente no se me olvida. Coño, se puede jugar con esta también. No lo sabía. Uy. Tiene un manejo muy raro el coche, ¿eh? Raro uno, raro uno. Ay, pues no compensa pisar fuera, te ralentiza. ¿Tiene freno de mano? Sí, vale. Dios, qué cepo. Le he tenido que dar un golpe al embrague, que no salía. Nada, no renta nada pisar fuera. Todavía no hemos llegado ni al peaje, que era la mitad, más o menos, del circuito. Eso es. Eso es.
Ah, coño, creía que era una familia. Vale, son dos papeles y, y una piedra. Pensaba que era un... Tú fíjate cómo estaré ya, que pensaba que era una familia. Un hombre y una mujer con un ciervo muerto, tío. Me he visto ahí tan en Canadá, a lo Pikes Peak. Mira, ¿ves? Así parece que están sujetando un ciervo o algo. Mira el redneck. Me lo llevo puesto. ¡Ahí va! No jodas. Que tenía trampolín el ciervo, tú. Bueno, al menos ya me quita un poco el mono de lo que es usar el coche que voy a utilizar en el Censac. No sé si participaré en más pruebas aparte del evento de pretemporada, pero bueno, lo hago un poco para divertirme, ¿eh? No por otra cosa. Así que nada, muchachos. Voy a ir cerrando esto, que tengo que cumplir labores sociales a las 3 de la mañana. ¡Uf, qué horror! Espero que hayáis felicitado a Alba en condiciones. Y nada, deseadme mucha suerte para mañana en el Mundial. A ver qué soy capaz de hacer. Vamos a ver, de paso, ya que estoy, aprovechamos y vemos qué tal va el Mundial. Aprovechamos, le doy aquí. Y a chapo directo. Vale, muchachos. Alejo, no te das cuenta por qué lo vendí, literal. Uy. Es que pega un petardazo de sonido el juego, asqueroso. Bueno, otro que se va. Pásalo bien, Billy, y no lo hagas esperar mucho. Chao, chat. Chao, chochín. Puto peaje en un tramo. Ah. La moraleja de este directo es: no fuméis porros, creo. No fuméis porros, fúmate este baile, nene. A ver cómo va, Monte Carlo. Mira, 22 horas quedan. Mañana tengo que entrenar como un cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. Leaderboards. Bueno, esto estaba clarísimo que iba a pasar. Os lo dije. Que Wed es un equipo mundialista y Crispa iba a reventar. Estaba clarísimo. ¿Se puede utilizar su fantasma? ¡Oh! Mira, ya se pueden utilizar fantasmas. ¡Qué maravilla! Mira qué bien. Mira qué bien. Pues mira, espera, me lo voy a bajar para ver cuantísimo solo la repetición. No jodas, nene. Vale, o sea, no se va a poder hacer. Vamos a ver. A ver la repetición. A ver si hace trampas apoyándose en los bordillos, que tengo mucha curiosidad. No debería. No sé si los tiempos que están haciendo son muy de... Ay, 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 que hasta los huevos estoy. Todo mal, todo mal. Joder, qué desastre. ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Qué juego tan a medio hacer, no? Es un paso adelante con respecto al 7 en casi todo, menos en... En fin, a ver. Ay, qué reventadito estoy ya, tengo los ojos. He puesto el vídeo de C3 en Discord en el canal de ideas para vídeos. Ah, vale, ancla el mensaje para que te acuerdes. No se ancla los mensajes. Dios, algún día que esté haciendo directo WRC, si me lo pides lo haré seguro. Siempre y cuando no esté haciendo directo de practicar, mundial o algo. Pero de todas formas, ¿por qué te urge tanto? ¿Por qué tienes tanta curiosidad por que haga eso? Anda, que no hay combinaciones. Sin embargo, eres el único tan insistente en que haga una combinación. ¿Qué ocurre? ¿Qué hay detrás de eso? Me produces curiosidad, nene. En fin, si revienta ahora, chapo el directo y ya está. Me haría ilusión ver la repetición para ver qué está haciendo la gente, pero... Si no veo la de Patrick, que es mi compañero de equipo... Bueno, no, ya no es mi compañero de equipo, pero... A ver, pues me estoy meando y todo. Estoy hecho una mierda. Leaderboards, a ver, Patrick. Descargar fantasma. Ver. Ah, ha reventado. Esto ha reventado también. Sí, ya está, vale. Pues nada, chicos. Este juego está en la mierda. Está en la más absoluta miseria. Es lo que hay. Voy a chapar esto, ¿vale, nenes? Ay, muchas gracias por quedaros. Joder, casi 30 personas a las 3 de la mañana. Buenas noches. Buenas noches, motor tinerfeño. Deseadme suerte ahora también en la fiesta. Madre mía. Dios decida. Venga, voy a chapar. Nenes, un placer estar con vosotros por aquí, como siempre. A ver qué más puedo ir subiendo y demás, que ya hemos llegado a 1000 y pico de suscriptores. A ver si puedo subir algo un poco distinto para que me conozcáis un poco más, que me encantaría. Adiós, Billy Rex. Adiós, manos rotas de hacerse pajas. Cuidado muchísimo. Un abrazo. Ay, ahora ya no llego. Ahora es... Un abrazo, soldados. Un abrazo muy gay, soldados. Sayonara.